con paraguas. Más mi compañero acá dijo, esta tarde con paraguas la cosa. ¿Cómo andaban los camarógrafos? Ay, yo, llovió, en sus comunas llovió. A la mano le llovió, a la mano le llovió. A muchos sectores le cayó agua, ¿sabes qué? Hasta Talagante llovió. No es culpa mía que en la casa de Rafaela Carrá no haya llovido. Perdónenme, no es culpa mía. Pero la verdad es que el agua se chingó, no va a pasar nada. Y si cae agua, tres gotas. 3, 4, 5, 6. ¿Por eso? Te ves muy linda, Julita. Te ves muy linda. La muy guapa. Muy guapa. Oye. Zamora, te quiero. Muy bien. Y no va a caer a mitad, de verdad. Y le poquito. Y le cae, lloverá fuerte hoy en Santiago. Sí, no, olvídate. ¿Lloverá fuerte hoy en Santiago? No. No. Débil. ¿Sabes dónde llueve fuerte en otro momento? ¿Dónde? En Reñaca está lloviendo. En mi corazón y en Reñaca. En Viña del Mar. Sí. En Viña del Mar también está cayendo agua. Así, está cayendo agüita. Van a ser precipitaciones durante la mañana. De ahí en más se acabó. Y en Santiago podrían caer algunas gotitas en las primeras horas del día. De ahí en más, nada. En estos momentos en San Francisco de Mostazal está cayendo agüita, nos avisan, nos dicen que cae fuerte por instantes, pero no va a ser mucho más que aquello. Te invitamos a que nos mandes tus fotografías, por ejemplo, que nos cuentes cómo está tu comuna, ¿está lloviendo efectivamente o solo el corazón del Edu en donde llueve? Bueno, vamos a revisar el informe del tiempo. Me tiembla, además, pero tiembla. Atención, revisamos el informe del tiempo, ahí 7 grados, está muy grato. Atención, tenemos una temperatura muy agradable, 7 punto y algo en estos momentos en la capital, es además la temperatura mínima, hay abundantes nubes en Santiago a esta hora y estas nubes se van a mantener durante gran parte del día. Recién a eso de las 3 de la tarde, 2 de la tarde, podría abrir un poquito más el cielo en Santiago de Chile para esperar finalmente una máxima de 14 grados Celsius. ¿Qué pasa en el norte de Chile? ¿De agüita? No, un poquito de agua podría caer en la mañana. Ojo, no se descartan precipitaciones esta mañana en Santiago por la tarde. Pero débiles. Nada, pero muy débiles. Muy débiles, sí. El norte grande amanece nublado, variando a cielo parcial. 19 grados se esperan para Iquique, 18 para Arica. Antofagasta tendrá un cielo cubierto, variando rápidamente a un cielo mayormente despejado y con máximas en torno a los 19 grados. Calama, Chuquicamata, allí toda la zona del desierto a pleno sol, 22 grados de máxima. Copiapó amanece con algo de nubosidad, variando a una tarde con cielo parcial. En la cuarta región aparecen los iconos ahí en pantalla también. La Serena con cielo cubierto y se anuncian algo de llovizna, sobre todo durante la mañana, allí en La Serena y en Coquimbo, ambiente fresco, 16 grados. Precipitaciones en Valparaíso, a esta hora llueve en gran parte de la quinta región, se espera una máxima por la tarde de 16 grados. La misma lluvia que se está sintiendo en amplios sectores de la región de O'Higgins. Efectivamente, Germán, nos decían justamente en vivo y en directo que en San Francisco de Mostazal ya teníamos precipitaciones anoche hasta la comuna de Talagante. Las precipitaciones se sintieron, estuvo a unos 35, 40 kilómetros del centro de Santiago del Agua, sin embargo esto no cayó finalmente. ¿Qué es lo que sucede hacia el sur de nuestro territorio donde el agua ha caído con mayor intensidad? Lo revisamos de inmediato en Concepción, en Temuco, en Valdivia, las precipitaciones se van a mantener, la máxima en el Biobío 14 grados, en Temuco, Valdivia, las máximas no van a superar los 10 u 11 grados. Para Puerto Montt, lluvia hoy, 4 y 9 las extremas, en Coyhaique menos 1 la mínima, 7 grados la temperatura máxima, en Punta Arenas 4 grados como máxima, nubosidad parcial para hoy en Magallanes, 7 de la mañana con 4 minutos. Chile insular, lo revisamos de inmediato. Atención en Rapa Nui, saludos, 15 la mínima, 20 grados la máxima, hoy con precipitaciones, sí, con precipitaciones en Isla de Pascua, Juan Fernández 0 mayormente nublado, 9 y 13 las extremas, y en la Antártica Nacional, atención, menos 18 la mínima, menos 15 grados la máxima para esta jornada de día miércoles. ¿Y cuál es el pronóstico para los próximos días para la capital, querido Edu? Muy bueno, yo te digo de inmediato que esta mañana podría caer algunas gotitas en Santiago. No se ve en el símbolo. Se ríen, cómo se ríen, son desgraciados. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Si tenemos agüita en San Francisco de Mostazal, condición de cielo muy cubierto y la temperatura que tenemos en este momento, es una configuración perfecta para que tengamos... Pero va a ser algo suave. Mira, yo te digo el tiro que en todas partes han dicho que no va a caer ni una gota. Yo no te diría que en algún momento se podría activar alguna racha, alguna nubosidad y podríamos tener precipitaciones esta mañana débiles, pero precipitaciones al fin y al cabo. 14 grados de máxima para hoy. El día jueves vamos a tener 4 y 14 las extremas. Viernes 15 grados. El cielo se mantiene mayormente nublado.
nublado sábado y domingo con máxima de apenas 13 grados. Y cuando son las 7:05 les contamos que estamos preocupados por lo que está pasando en Talca, querido. Sí, señor. Porque esta madrugada hubo un incendio, digo, de gran magnitud en Talca que afectó a 14 locales comerciales y a un emblemático hotel de esta comuna. Todas las compañías de bomberos fueron a combatir las llamas que se originaron en una mueblería. Esto ocurrió a eso de las 9 de la noche, allí en 11 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte, en la zona de Talca. En minutos el fuego se propagó y se extendió a 14 locales comerciales. Cerca de 450 bomberos acudieron a esta emergencia de distintas localidades, de San Javier, de San Clemente, de Pencahue, de Pelarco. Fíjense que es el incendio más grande que ha afectado a esta zona y que dejó destruido a un emblemático hotel, el Hotel Capelli, lo que originó la evacuación de cerca de 80 personas que estaban alojando en el establecimiento. Afortunadamente se logró evacuar a tiempo y no se registraron ni pasajeros ni tampoco personas que viven en las inmediaciones dañadas o con lesiones. De las cosas malas siempre aparece algo bueno y está presente como siempre la solidaridad del chileno, porque el Hotel Capelli postea en sus redes sociales lo siguiente: a nuestros clientes, lamentablemente gran parte de nuestro querido Hotel Capelli ha sido consumido por las llamas a raíz de un incendio que se originó en una propiedad contigua. Queremos hacer saber que todos los pasajeros fueron evacuados de manera oportuna y no tenemos personas dañadas físicamente. Y de inmediato tienen un posteo de Cecilia Olate que dice: soy dueña del hostal en pleno centro frente a las escuelas concentradas, hostal del centro con estacionamiento privado. Si necesitan apoyo para dejar a sus huéspedes, estaré muy complacida en ayudar sin costo alguno para ustedes ni para ellos esta noche y las necesidades. Saludos y fuerza, magnífico Hotel Capelli. Qué lindo gesto, ¿eh? hacia un establecimiento que podría considerarse competencia en un momento en que podría además generarse una oportunidad de hacer de negocio, de subir los precios. Exacto, de subir los precios, de captar el público que necesita hospedarse en la ciudad de Talca. Es esta microempresaria que tiene un hostal, la que le ofrece la ayuda, la que le extiende la mano al Hotel Capelli, que es un establecimiento emblemático de la ciudad de Talca y que se ha visto afectado por este tremendo, tremendo incendio ahí en la región del Maule. Fíjate que estaban cenando la mayoría de los huéspedes a eso de las 9 de la noche en el hotel cuando se desata esta emergencia y tuvieron que salir arrancando prácticamente con lo puesto, sin la posibilidad de ir a sus habitaciones a sacar al menos su bolso, su maleta con sus pertenencias. Afortunadamente no hubo lesionados, pero sí un gigantesco despliegue de parte de bomberos para hacer frente a esta emergencia. Y además no hay que olvidarse de que no solamente el Hotel Capelli se había afectado, sino que además otras 15 propiedades, ¿eh? Otras 15 inmuebles. Los quiero invitar a esta hora de la mañana a revisar la portada del diario Las Últimas Noticias, que trae algo que nos puede afectar a todos en algún instante, que justamente tiene que ver con estos POS, estos terminales con los cuales nosotros pagamos algún tipo de comercio con nuestras tarjetas de débito. Y Las Últimas Noticias hoy día nos dice: aprenda a distinguir un voucher real de uno falso si usa Red Compra. Surgieron estas maquinitas con las que uno paga y que muchas veces en un restaurante el garzón llega a la mesa con esas maquinitas. Exactamente. Bueno, esas maquinitas resulta que ahora se están clonando. Hay máquinas que son falsas. Es increíble. Y ustedes pueden hoy día detectarlo de manera muy sencilla. Por de ejemplo, hecho, es un ingeniero el que graba un video que se viraliza rápidamente por las redes sociales, en el cual él demuestra que la máquina con la que fue a pagar el gas, él pidió gas licuado a su casa, llegaron de la empresa de gas licuado, le pasaron la máquina y él era ingeniero, experto en informática, claro. Da vuelta a la situación y dice: ojo, esta máquina está adulterada, esta máquina es falsa, y hace una serie de diferencias para que nosotros, los comunes y mortales clientes, podamos detectar cuando una máquina está adulterada. Esta es la guía para reconocer un comprobante falso de Red Compra. Y esta máquina, por ejemplo, en la parte superior, en el costado, tiene un sello redondo, ¿cierto? ¿Lo ven? Uh-huh. Esta máquina es verdadera. Un sello de garantía. Como sello de garantía. La máquina que está aquí a la derecha no tiene ningún sello, por ende, la máquina es falsa. Y después, respecto del comprobante, pongan mucha atención a lo siguiente. En el ítem número 1, que es la parte superior, lo que sale en ambas, este es el verdadero, este es el falso, dice lo siguiente: el voucher original siempre distinguirá qué tipo de tarjeta se utilizó. Debe aparecer claramente, por ejemplo, en esta parte, aquí debe salir qué tipo de tarjeta se utilizó. En el verdadero dice tarjeta de débito, en el comprobante falso dice tarjeta con PIN. Es una terminología falsa, debiera decir tarjeta de débito o crédito. Tarjeta de crédito, claro. Exactamente. En el número 2, en este sector,
en esta parte, dirección. La parte de la dirección, debe estar presente la dirección. En este caso, por ejemplo, una tienda deportiva con Avenida Las Condes en la numeración y la comuna. Acá dice una bomba de bencina, la comuna y nada más. Ahí falta información. Lo que pasa es que cuando te entregan el papel, es tan rápido el movimiento que uno de pronto agarra, ve la cifra, ve el total y nada más. En el ítem número 3 se refiere sobre la fecha. En este comprobante verdadero sale la fecha de esta forma escrita con la hora y en este falso viene de esta manera. ¿Cuál, la diferencia es acá, la diferencia? Fecha contable. Acá exacto. En el verdadero aparece una fecha contable que es en el fondo cuando se hace efectivo. Si tú compraste el 8 fue el 10 y en este que es el falso sale el número de tarjeta. No sale esto que es fecha contable. Exactamente, sale solamente la fecha en la parte superior. Dice 2012, además dice 2012 con año completo en el falso y en el verdadero sale solamente los dos últimos dígitos del año en curso, es decir, si esto fue hecho el año 2012, sale el 12. En el número 4, el número de la tarjeta. Y aquí hay un detalle que es súper difícil de manejar, porque aquí uno ve esto y dice, esto está perfecto, el número de tarjeta, asteriscos y los últimos 4 dígitos. Y aquí uno dice, número de tarjeta, asteriscos y los últimos 4 dígitos. Pero además incorpora el número de la cuenta y la marca de esta tarjeta. Una de las principales cosas en que el original aparece el número de cuenta del pagador, lo que no está almacenado en la tarjeta, que proviene de Transbank y es un dato que no puede obtener el clonador desde la banda magnética. Entonces, la banda magnética otorga mayor cantidad de información al comprobante verdadero, cosa que la máquina falsa no puede hacer. En el ítem número 5, respecto del monto, que es lo que generalmente no se preocupa. Sí, que mira, el monto ¿cuánto que decía, compré algo de 10 lucas, que salga claro. 10 lucas. Atención con el monto. El comprobante correctamente emitido, este que está aquí, posee dos campos para detallar los montos de la transacción, denominados monto, compra y total, en el cual adicionalmente se podrá identificar otros cobros como la propina y otros gastos asociados. En cambio, el comprobante falso, este que está acá, solo entrega el monto de total de la supuesta transacción. Es decir, aquí hay un montón de información que se repite. Por ejemplo, monto de compra 74.990 pesos. Si aquí hubiera una propina, un servicio con propina, saldría el total de la propina y finalmente el total incorporaría la propina más el monto del comercio. Uno generalmente cuando compra con tarjeta anda apurado, entonces no te vas a empezar a fijar en todo eso, pero lo que sí es fácil poder identificarlo es que el monto de compra en un comprobante verdadero aparece dos veces, en el falso solo una, y eso es algo que nosotros generalmente nos fijamos de que coincide lo que nos cobraron con lo que marcaron en la tarjeta. Entonces, para que usted lo tenga claro, en cualquier compra con tarjeta de crédito o débito, el comprobante verdadero tiene que tener un monto compra 74.000, total 74.000. Sale dos veces, está correcto. Ahora, si usted tiene duda respecto a una máquina puntualmente y sospecha que hay algo extraño, lo que usted puede hacer para saber si esa máquina está adulterada o no es ingresar una clave falsa. Exacto, claro. Y si le sale un comprobante, efectivamente esa máquina está adulterada, porque las máquinas adulteradas no les importa finalmente si tú pones la clave correcta o no, están sacando toda la información. Roban cualquier clave. Exacto. Entonces están de alguna manera aceptando eso y te dan un comprobante de venta que también, por supuesto, es falso. Entonces, cuando tú tienes duda respecto a la autenticidad de una máquina que ni siquiera tiene qué compañía de teléfono la está operando, porque tienen una calcomanía de qué compañía es el chip que tienen adentro para funcionar, bueno, entonces pon una clave falsa. Si te aparece un comprobante, quiere decir que esa máquina está adulterada. Claro. Cuando uno pone una clave falsa, debería salir clave inválida. Y con eso uno se asegura que la máquina es real de alguna manera y después en una segunda oportunidad usted pone los datos verdaderos. Ahora, si uno... ahora esto es bien importante. Yo que ahora que recuerdo, ahora esto es la boleta. En muchos comercios esto es la boleta. Sí. Muchas veces yo la dejo tirada incluso. Claro. Como que ni siquiera me fijo. Exacto, uno le dice que venga el monto total, la dejo en la mesa a veces. El producto, y uno deja ahí las cosas tiradas, es verdad. O la metes a la bolsa con las otras cosas y ni siquiera te fijas. Además, uno la mete en la bolsa. ¿Qué pasa si uno mete una clave falsa para saber si la máquina es correcta o no? Ajá. Y resulta que la máquina pasa la transacción. ¿Fuiste clonado? Exacto. O sea, lo que pasa es que esa máquina está adulterada. Ok. Entonces, lo que tú te deberías hacer es hacer un llamado a tu banco y decir, ¿sabes qué? Me pasó esta situación y la clonación no es automática. Se demora un par de días hasta que te empiezan a hacer cobros. Te lo digo yo que me han clonado en reiteradas oportunidades, ¿no? Una vez con un skimmer y yo lo vi al tipo. ¿Qué es un skimmer? Un skimmer es un aparatito negro que era una bomba de bencina, puntualmente, que es un aparatito negro que manejaba acá.
Entonces, en esa época, hoy día tú no tienes por qué pasar tu tarjeta de crédito o de débito en ningún lado. En esa época sí tenías que bajarte o pasarla. Claro, claro. Y el tipo, yo lo vi que tenía pesca mi tarjeta y hace como un movimiento extraño y la pasa por acá y después me hace el cobro. Y ahí se quedó con todos los datos de mi tarjeta de crédito, me la clonaron y me sacaron plata. Esto se estaba masificando un montón. De hecho, la Embajada de Estados Unidos le hizo una advertencia hace poco a todos sus ciudadanos que visiten nuestro país que esto es uno de los delitos más comunes que se realizan. Oye, me quedo dando vuelta lo de la Juli. ¿Cuánto te robaron? En esa oportunidad me robaron $1,000 porque el banco, cuando fueron a hacer una transacción de $2,000, alrededor de 700 mil pesos, saltó alerta de fraude. Cupo internacional, además, te utilizaron. Es que usan el cupo internacional. Compraron afuera. Estos hackers, estas bases de datos se venden a hackers que de alguna manera lo hacen afuera. Ojo, esto no pasa solo en Chile. En Estados Unidos, en Miami, puntualmente, hay varios malls donde hay un restaurante que es muy conocido, muy visitado por chilenos, que es una cadena de comida, que a mucha gente que yo conozco le han clonado las tarjetas. En Brasil, de hecho, uno tiene que activar las tarjetas porque la clonación es bastante fuerte. Mira. O sea, no es solo un problema de nuestro país. No, y el dato es importante, relevante sobre el cupo internacional. O sea, si te clonan, te ocupan el cupo internacional también muchas veces y ahí tú no tienes cómo darte cuenta hasta un mes después por lo general. La portada de las últimas noticias no solamente trae este tema, sino que además incorpora lo siguiente: Seremi de Salud alzó la voz por compuesto que recomendó el doctor Soto. Viene el detalle en la página 46. Hay toda una polémica. El doctor Soto finalmente presentó un producto que es utilizado como un producto de limpieza, un producto de aseo industrial, como finalmente un tratamiento de salud. Seremi de Salud alzó la voz por compuesto que recomendó el doctor Soto. En Bienvenidos habló del MMS y sus efectos extraordinarios. Desde el organismo de gobierno aclararon que el MMS no tiene autorización sanitaria, no lo recomendamos. Y también iniciaron una investigación. Hay un urgenciólogo aclara que tomar esto puede llevar a la muerte. ¿Qué dijo Canal 13? Viene la respuesta de Canal 13. Y ojo, porque antes de ver eso, Germancito, dice peligro de muerte. Previo a la reacción del Seremi de Salud, el doctor Soto explicó en el matinal de Canal 13 que la inquietud más frecuente sobre este producto, el MMS, es ¿y cómo voy a tomar cloro? Esto no tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es la magia de esto? ¿Por qué ayuda a tantos cuadros clínicos? La gran gracia que hace esto es una oxidación selectiva. Y destacó que no se debe adquirir en ferias y que hay que asesorarse antes de consumirlo. En medio de este relato, Polo Ramírez se hizo cargo de la polémica que ya se estaba dando en Twitter y leyó al aire un comentario del científico Gabriel León, que iba dirigido hacia Soto. El MMS es un limpiador industrial altamente tóxico. ¿Qué están esperando para que alguien muera para detener esta estupidez? Escribió el bioquímico y doctor en biología molecular y académico de la UNAP. El doctor Soto entonces le respondió: esto se utiliza hace cientos de años como potabilizador de agua, como blanqueador en textil, como gran desinfectante en frutas y verduras a nivel industrial. Por cierto, en el agua potable lo hemos incorporado mucho de nosotros en dosis bajas. Entonces, claro, cuando esto se mal utiliza, en realidad cada cosa que queramos introducir al cuerpo puede llegar a ser un veneno. O sea, la respuesta en pantalla del doctor Soto. De todas formas, la Seremi de Salud tomó cartas en el asunto y se hizo un llamado a que la gente denunciara al Consejo Nacional de Televisión este tipo de contenido. De hecho, no es la primera polémica que enfrenta el doctor Soto. Recordemos que hace un tiempo hubo otra polémica con este doctor que es panelista del programa Bienvenidos, puntualmente cuando habló de las personas con cáncer y era que el cáncer era producto del odio, que esas mismas personas no habían sido capaces de liberar y por eso les había provocado esta enfermedad. Impactante es que en este momento es el MINSAL el que se hace parte puntualmente porque está recomendando un producto que no está aprobado por el Instituto de Salud Pública, que no se puede comprar en por ejemplo, en ferias libres o en las partes donde lo venden, porque en el comercio usted no lo va a encontrar así como así. Exacto, ¿no? Y que además hasta hoy ninguna institución sanitaria del mundo autoriza este producto para ser consumido por el ser humano. De alguna manera se estuvo cerca de una hora y media hablando de este compuesto, lo que generó también el interés de mucha población de conseguirlo cuando no se vende, cuando hay que conseguirlo de manera ilegal, y horas después el Ministerio de Salud activó un protocolo de emergencia, claro, primero para decir que esto no hay que consumirlo y que si está disponible haga la denuncia, porque lo más probable es que si quiere encontrarlo lo va a hacer en el mercado. ¿Sabéis que es lo peligroso, Germán? Que cuando uno tiene un familiar que está con cáncer o que está enfermo, uno hace lo que tiene a su alcance para tratar de salvarlo. Uno hace una búsqueda desesperada y en esa búsqueda desesperada muchas veces uno cae en comentarios porque ni siquiera puede haber visto el doctor
doctor Soto, pero alguien le dijo que el doctor Soto lo dijo bien, claro, que funciona y finalmente puede provocarle la muerte a personas. Provoca náuseas, intoxicaciones, dolor de cabeza y algunos entendidos han dicho que esto también puede ser mortal. Efectivamente. Es muy, muy, muy peligroso el A través de una declaración, el canal 13 se desmarcó de la sugerencia del Galeno. El doctor Ricardo Soto, dice este comunicado, planteó en un segmento de bienvenidos información acerca del mineral MMS y su uso con testimonios de pacientes. Esta información fue contrastada en su minuto por los panelistas del programa. También se plantearon textualmente varias de las críticas que surgieron en redes sociales a este planteamiento. En ningún caso en el programa se recomienda o se ha recomendado usar sustancias o medicamentos sin la supervisión profesional correspondiente. Esa es la respuesta finalmente oficial de Canal 13 respecto a esta polémica. 7:20 de la mañana, levantarse con ganas, 7 grados en la capital. Vamos, que hoy día ya es miércoles, estamos a mitad de semana, Germán, ¿y qué trae la portada? ¿Revisamos la portada del Mercurio? Vamos. Su titular principal dice: elección parlamentaria casi duplicará número de candidatos al Senado y a la Cámara. Estamos batiendo récord de candidatos. Desde el año 1990, que la lista de postulantes no era tan grande como la que va a ocurrir en esta ocasión. Estamos a un poquito más de 90 días. Dos meses, ¿no? Dos meses y medio más o menos de las elecciones. Días, sí. El lunes por la noche se cerró el plazo para que los partidos inscribieran a sus candidatos y arrojaron cifras bastante grandes. 7 pactos electorales suman 925 aspirantes a diputado frente a los 470 que compitieron en las elecciones del año 2013. Mira. Es decir, es casi el doble, el doble de postulantes. Y los distritos se amplía la cantidad de parlamentarios también. Exactamente. Antes eran 120 diputados, ahora vamos a escoger 155. Se acabó el sistema binominal, hay un cambio de los distritos, de alguna manera se fusionaron los distritos, por lo tanto hay una mayor cantidad de postulantes. En la Cámara Alta, digo, los 122 contendores que lucharán por un escaño senatorial contrastan con los 67 que habían hace 4 años. Y eso también se complementa con una información que viene en la Tercera, Juli, en donde hay muchas mujeres que están postulando al Congreso. Así es, porque en la portada del diario La Tercera dice lo siguiente: número de mujeres que postula al Congreso se cuadruplica desde el 2013. La ley de cuotas y los nuevos cupos explican el alza. Si en la última parlamentaria hubo 100 candidatas, esta vez postulan por las grandes coaliciones, escuche bien, más de 400. Los hombres que compiten subieron de 448 a 541. Los partidos cumplieron con el 40% exigido por el género, asegura este artículo de precisamente el diario La Tercera, y que dice que la ley de cuotas, finalmente la cantidad de mujeres postulantes al Congreso se cuadruplicó. 412 mujeres se presentaron ayer a las de parte de las grandes coaliciones, superando a las 100 que postularon en 2013. O sea, el poder femenino se está sintiendo precisamente en estas elecciones, y todos los conglomerados dicen haber cumplido con el mínimo exigido, que es decir, son el 40% de las candidatas tienen que ser mujeres. Y finalmente se inscribió Pamela Giles y también se inscribió la abogada Macarena Venegas. Macarena Venegas, que ayer hizo noticia por finalmente dejar el matinal Bienvenido, según algunos portales de internet salía que efectivamente había dejado el programa por diferencias con su sueldo, y se presentó a candidata diputada y complicó a Iván Fuentes, porque la abogada y rostro de televisión Macarena Venegas declinó a última hora ser candidata por la DC en la Florida, lo que dejó al partido sin representación en uno de los distritos más grandes de Chile. El partido venía discutiendo con la figura televisiva una candidatura a la Cámara, pero Venegas había solicitado condiciones especiales para competir. Ello provocó que en el partido decidiera mover al diputado Iván Fuentes, quien se había cambiado desde Aysén para el Distrito 12 en cuestión al 13, es decir, en San Miguel, donde el ADC reconocen que tienen una compleja elección. Oye, y en otros titulares destacados del Mercurio, la célula terrorista planeaba atentar contra la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Ayer declaró uno de los detenidos que quedó en prisión preventiva. Se trata de una de las personas que resultó herida en esta explosión accidental que ocurrió en las afueras de Barcelona un día antes del atentado en la Rambla. Bueno, esta persona confesó que mantenían explosivos, que iban a utilizar coches bombas y que se pretendía atacar la Sagrada Familia. Tremendamente turístico. Un lugar tremendamente turístico, uno de los emblemas arquitectónicos de Gaudí, y esto lo confesó uno de los yihadistas que quedó en prisión preventiva.
Aparentemente el atentado se iba a realizar de noche, han señalado otros de los detenidos, son cuatro las personas que están detenidas, dos de ellas quedaron en la cárcel, por lo tanto, bueno, hay un, de alguna manera una discusión en España de por qué no se detectó esto antes, y de alguna manera se agradece que finalmente estos yihadistas no hayan cometido el plan inicial. 7:25, hay una información que no quiero pasar por alto y que viene hoy día en las últimas noticias, nosotros lo hemos conversado también anteriormente, y tiene que ver con los esfuerzos que hace el delito para llegar a distintos rincones, y no pasa solamente en las ciudades, no pasa en un edificio, no pasa solamente en una casa o en la casa de un conocido animador, como lo vimos este fin de semana. La delincuencia llega a todas partes, incluso al mar. Mira, pescadores vuelven a sufrir por los piratas. Te acuchillan o te disparan. Reiterados asaltos a embarcaciones que navegan en el Golfo de Arauco en la octava región. Resignados, dice el diario Las Últimas Noticias. Así dicen estar algunos pescadores de la octava región que salen a diario desde las bahías de Lota y Coronel para navegar por las aguas del Golfo de Arauco tras los repetidos episodios de asaltos a embarcaciones pesqueras por parte de las bandas piratas o gatos, como les llaman en la zona. Luego del violento asalto a una embarcación de la empresa Food Corp, que incluyó disparos, ocurría el día sábado 12 de agosto en las costas de Coronel, arribó hasta el puerto de Talcahuano el grupo de respuesta inmediata, GRI, de la Policía Marítima de la Armada, a quienes veíamos en la imagen que ilustra esta nota de Las Últimas Noticias. Y la medianoche de este domingo se enfrentaron cara a cara con tres delincuentes que quisieron robar en una nave pesquera que estaba descargando pescados en la bahía de Lota. Estábamos en un patrullaje preventivo cuando los trabajadores que estaban haciendo labores de faena nos alertaron de que les intentaban robar. Eran tres hombres que se escabulleron rápidamente, dice Rafael Dalorso, subjefe del GRI. Sin patente, son expertos en la piratería, describe Américo Torres, motorista de una embarcación pesquera, habitante de Coronel y hombre de mar de hace 25 años. Dice que estos asaltantes se caracterizan por andar con lanchas de fibra de vidrio, con motores de gran potencia y sin matrícula. Su botín predilecto es el jurel, aunque a veces roban sardinas e incluso jibias. Esperan a las naves que vienen desde las zonas de pesca y los abordan a unos 20 a 30 millas antes de llegar al puerto. Es lo que viene hoy en Las Últimas Noticias. Navegan a la misma velocidad que las grandes embarcaciones y se suben aproximadamente arriba de la gran embarcación unas 10 a 15 personas. Muchos de ellos armados, con cuchillos, amedrentando. Nada que hacer la tripulación. Al personal. Mira ahí, ¡pah! Es un portonazo o no, como un barcazo. Es un barcazo. Una barcaza. Es un abordaje, es un abordaje lleno de violencia. Esa imagen que estábamos viendo recién, como cuando impacta algo contra el parabrisas de quien comanda la nave, es bien impresionante. Es como la película que protagonizaba, que compitió en el Oscar. Tom Hanks. Sí. Es como esa, como cuando los somalíes tomaban detenidos a los distintos barcos. Bien brutal lo que está sucediendo en el mar de nuestro país y que lamentablemente es más común de lo que nosotros pensábamos. Efectivamente. ¿Hay más testimonio de la gente de mar? Bueno, la tripulación no le queda otra más que esconderse porque te disparan o te acuchillan. Enfrentarlos sería arriesgar nuestra integridad física por 2 o 3 toneladas de jurel y después, ya lo habíamos comentado, además existe el temor de hacer la denuncia. 7:28, es lo que está pasando en Coronel. Va a estar ahora Aldo Duque con nosotros para analizar el siguiente tema, que es realmente insólito. Carabineros realizó una investigación durante 4 meses para poder atrapar una banda de cajeros automáticos y finalmente hizo un allanamiento a las 4 de la mañana. El problema es que se equivocaron de casa e ingresaron a las 4 de la mañana rompiendo todo lo que había a su paso, precisamente en la casa de la familia Díaz Poblete, como lo trae el diario La Cuarta. ¿Quién se hace cargo de los destrozos? ¿Quién se hace cargo del shock psicológico que vivió uno de los ocupantes que tiene discapacidad cognitiva y que lo terminaron botando al suelo? Un ex carabinero, que era el que estaba siendo buscado, era uno de los delincuentes que pertenecía a esta banda y por lo cual se equivocan de casa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todos los detalles de este tema en la siguiente nota y luego Aldo Duque en vivo y en directo. Aldo Duque, porque queremos tratar de entender cómo después de 4 meses de investigación, finalmente Carabineros allana la casa equivocada. Además, un ex carabinero es parte de esta banda que se dedicaba a robar cajeros automáticos. ¿Son suficientes las disculpas de Carabineros que reconocen el error, que reconocen que efectivamente se equivocaron al allanar con esa violencia una casa en que no, la familia no tenía nada que ver con esto? Esta banda,
sobre todo cuando a un joven de 17 años con discapacidad mental lo tiran al suelo, lo esposan y le ponen un arma frente a su cabeza. ¿Es suficiente solo decir perdón, nos equivocamos de casa? Vamos a estar debatiendo respecto a esto y mucho más, todas sus dudas luego de la pausa comercial. Estamos de regreso, hacemos Hola Chile, el matinal que te acompaña, te informa, te entretiene, 7:37, y se encuentra con nosotros aquí en el estudio Donaldo Duque, abogado, para revisar esta información, Donaldo, que es a lo menos insólita. Ingresó Carabineros a un domicilio equivocado en un allanamiento lleno de violencia, encañonó a una familia en plena madrugada en la región del Biobío, apuntaron, redujeron y encañonaron a un joven de 17 años con discapacidad cognitiva. La verdad es que las excusas, si bien se aceptan, quedan cortas en este caso, ¿o no? El daño está hecho. Esto es lo que se denomina, buenos días, esto es lo que se denomina, hola Chile, esto es lo que se denomina negligencia inexcusable. Negligencia inexcusable. Negligencia inexcusable. Porque evidentemente, si hubiera dolo, es decir, si existiera la intención de llenar la casa, estaríamos pensando en un delito. Ese delito se llama abusos contra particulares. ¿Quién lo comete? La autoridad, en este caso Carabinero, que violenta los derechos de un particular. Es decir, podrían terminar formalizados por el delito de abusos contra particulares y de allanamiento ilegal, más encima. Es que, Donaldo, lo que no se logra entender precisamente es que esto no fue un allanamiento un día para otro. Esto se supone que fue parte de una investigación que duró 4 meses. Entonces, ¿cómo en 4 meses Carabinero no logró identificar bien la casa que del tipo que estaban buscando, que era un ex carabinero? Lo que sucede es así, es un solo terreno que está dividido en 2 casas. Una casa que da hacia el pasaje 3 y otra casa que da hacia el pasaje 1. Pero cualquier investigación, cualquier reconocimiento del terreno, me imagino que los policías hacen un reconocimiento del terreno antes de hacer un allanamiento. ¿Quién entra, quién sale, cuál es la casa? Finalmente se habrían dado cuenta de que es el mismo sitio que está dividido en 2 casas y cuál es la casa correcta de donde vive el ex carabinero que andaba buscando. Y no solamente eso, mi querida Julia, ¿qué es lo que pasa? Cuando entró Carabinero, entró con una orden judicial. Es decir, ellos, para poder ingresar a este inmueble, le tuvieron que pedir permiso al fiscal. El fiscal a su vez le pidió permiso al juez, y el juez autorizó el allanamiento a ese inmueble, pero no al que entraron. Entonces, el error es doble, porque induce un error a la fiscalía e induce un error al juez que da la orden, que finalmente es el que autoriza el ingreso a la casa. Ahora, este es un trabajo de inteligencia. Aquí hay fotografías, aquí hay filmaciones, aquí hay trabajo de seguimiento de Carabinero. ¿Cómo no se dieron cuenta? Es decir, le reitero el concepto y la expresión. Negligencia inexcusable. Aquí esto tiene que ser indemnizado a perjuicio. La acción contra Carabinero, contra el Fisco de Chile, está cantora. Cuando usted dice que una negligencia inexcusable, ¿queda al margen la disculpa que hace el oficial en la nota? Él dice, lo lamentamos, le hemos pedido la disculpa a la familia. Los vamos a apoyar. Los vamos a apoyar. ¿Eso ya es tarde para eso? ¿El daño ya está hecho? No solamente es tarde, sino que además es meramente cosmético. Primero que nada, y me disculpe mi oficial, yo tengo mucho respeto por Carabinero. Pero cuando le dice, lo vamos a apoyar, si usted no puede apoyar, mi querido oficial, porque usted no tiene los recursos para hacerlo. Usted, para tomar un peso de Carabinero y ponerlo a disposición de la familia afectada, tiene que tener autorización de subsidiariedad. Por lo tanto, usted no puede apoyar aunque quiera. Si usted lo que cometió fue un error grosero y salvaje, usted es el jefe de unidad. Usted tiene que ver lo que está haciendo sus hombres. Usted responde por sus hombres. En consecuencia, usted va a tener que responder ante la justicia por un allanamiento ilegal y arbitrario. ¿Por qué ante la justicia, esto, si la familia decide llevarlo a la justicia, podría demandar a Carabineros? ¿O per se ya hay una acción, aunque la familia no haga nada? Aquí hay 2 acciones posibles. La acción criminal por el delito de allanamiento ilegal y arbitrario. Por el delito, además, de abusos contra particulares. ¿Quién es responsable? Los Carabineros que diseñaron, diagramaron, ejecutaron este allanamiento ilegal. Y fuera de eso, porque es ilegal. Es ilegal porque el allanamiento está ordenado por el juez para otro domicilio, claro. No para ese. Es ilegal en consecuencia en ese domicilio. Lo que pasa es que la información que se maneja es que
la dirección que ellos manejaban siempre fue esa. Claro. Lo que no sabían era que habían dos casas y que de alguna manera se entraban de manera distinta. Por eso lo que no se entiende, que de una investigación de 4 meses, claro, se supone que tiene que haber sacado fotografías, tiene que haber una inteligencia de atrás, no es como, vamos a llenar y parten corriendo. Entonces, ¿cómo no se dieron cuenta que eran dos casas puntualmente, que una daba al pasaje 3 y la otra al pasaje 1, y que la persona que estaban buscando estaba en una casa y no en la otra? ¿Y qué es el domicilio? Pero... el domicilio, o sea, es la señora. El domicilio es el lugar de residencia acompañado real o presuntivamente de alguien de permanecer en él. Eso es el domicilio. Pero es que más, es que ¿sabe quién es la que hace reparar a carabineros que están en un error? Es la misma dueña de casa, que no entiende absolutamente nada. La violencia con la que entra carabineros, que va rompiendo todo, no sé qué. Y dice, oye, de repente escucha que algo procedimiento, y dice, no, pasaje 3, pasaje 3. Y ella dice, no, pero este no es pasaje 3, este es pasaje 1. Y ahí carabineros fue, ¿cómo? ¿Pasaje 1? Nos equivocamos casa. Pero tarde. Todo en medio del procedimiento. Son 4 meses de investigación. Entonces me parece que aquí hay alguien claramente que no hizo su trabajo. Ya habían... primero reconocen el error, reconocen que alguien no hizo el trabajo, que era un dato que no manejaban, que la dirección, en esa dirección puntualmente habían dos casas, pero además entrega antecedentes acerca de esta banda que habría realizado 8 delitos de robo de cajeros automáticos, en donde hay un ex carabinero, que era el que andaban buscando en la casa de la familia Díaz Poblete, y hay un carabinero en servicio activo a quien se les acusa de haber participado en esta banda puntualmente entregando información de a dónde estaban las patrullas, de a dónde estaban haciendo ronda los otros carabineros de ese cuartel. Efectivamente, y la verdad es que ahí uno dice, ¿hasta dónde está? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y ya no hay una crisis de confianza gigantesca en todo ámbito, pero cuando vemos que carabineros están metidos en una situación como esta, dice, ¿esto está, qué tan masificado está? Porque una cosa es lo que sepamos a través de los medios, otra cosa es realmente en la realidad, ¿cuántos carabineros hay en el lado oscuro de la fuerza? Es que no solamente en este caso, años atrás, y les voy a contar, años atrás ya comenzó este episodio de permeabilidad de la policía de carabineros, no en todos los casos, siempre hay que decir que son casos puntuales, aislados. Sí. Manzana podría ir en todos lados. Así es. Pero ¿qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan años atrás, mis queridos amigos, cuando comenzaron los asaltos a los camiones repartidores de la carretera? Sí. Sí. Entonces las famosas calugas. Estoy hablando 15, 20 años atrás. Venían los camiones del puerto, de ya sea de Valparaíso o San Antonio, cargados con cartridge de tinta. Ya. Que eran muy caros. Y siguen siendo caros. Sigue siendo caro. Y siguen siendo caros los cartridge de tinta. Entonces, ¿qué pasaban? Los delincuentes les denominaban calugas. Ya. Tenían colaboración de algunos carabineros que los hacían. Oye, va saliendo un camión del puerto, va a llegar a Santiago en 2 horas más. A la altura de Casanaco, Curacaví, ¡pum! Ojo, pestaña, ceja. Ahí hacían la pega. Los desviaban. ¿Quién les daba la información? Carabineros de la ruta. Entonces, muchas veces, estos asaltos se hicieron, ¿saben cómo, queridos amigos? Con uniformes de carabineros. ¿En serio? Vestidos de carabineros. Los carabineros, en algunos casos, están todos dados de baja como corresponde, fueron formalizados y están presos, cumpliendo la gran condena, pero les pasaban uniformes de carabineros a los asaltantes. Entonces llegaba el asaltante... los paraba en la carretera. Y al lado, ¿cierto? ¿Quién no ha visto este movimiento? Claro, y uno al ver un uniforme no se fija... Inmediatamente ve la manito así y el gesto se detiene al costado. Cuando se acercaba el carabinero, ¡pum! Mano arriba, un asalto. Ya era tarde. Y entonces, camionero abajo, camión a un túnel de sector, a una parcela, lo vaciaban, le sacaban los cartridge, los vendían en el mercado negro de Santiago, en el PESA generalmente... Y la pega hecha, Lucas para ti, Lucas para allá. ¿Y sabe cómo los pillaron? ¿Cómo? ¿Les cuento cómo los pillaron esa banda? Con los dedos en la tinta. No solamente aquello. Un día, en la Alameda, con tipo 2 de la mañana, ¿ya? Esto fue generoso, estaban felices comiéndose unas pistachitos por aquí con una cerveloca, una chelita, y siguen subiendo el auto. ¿Ya? Y llega el carabinero y dice, ¿a dónde va? No sé. Vaya a manejar. No se enoja. Pero jefe, por favor. ¿Sabes qué más le dice el carabinero? ¿A dónde vive? Yo vivo aquí al costado. A un edificio al costado, le dice. Estamos hablando de Alameda con Portugal. Ahí le dice el carabinero, no te creo. Vamos a tu casa, vamos a mi casa. Y llegan los asaltantes, confiados. Como tenían contacto con el carabinero. Oye, si yo conozco al cabo tanto. Yo conozco al cabo tanto. Yo conozco al fulanito. Ah, sí. Si salimos juntos a tal comisaría, le dice el carabinero. Ya, por ahí dice, vamos a mi casa, vamos, hoy son las 3 de la mañana, y nos ha curado, no, vamos, suben al departamento. Ya. Un edificio nuevo que hay al costado,
y pasan al living. Y se quedaron los carabineros esperando ahí. Oye, vamos a echar alguna cita para que comamos un poquito. Ya, pues esos carabineros, como son amigos de mi compadre, que había trabajado en la unidad, se quedan en el living, de repente, abren una puerta, un uniforme de carabinero. Un uniforme de carabinero. Abren otra puerta, armamento carabinero, correaje carabinero. ¡Bum! Mano, guante, capacha, cana, todo pillado. Así fue la historia. ¿Cómo cayeron estos compadres y cómo cayó este grupo de carabineros que apoyaba a estos asaltantes en la carretera, la ruta 68 para Santa Gil? Ahora, acá en esta banda que robaba cajeros automáticos y que se le atribuyen 8 delitos por ahora, sí. Habían dos personas que en algún momento estuvieron en la institución. Un ex carabinero que había sido dado de baja o estaba en retiro, no recuerdo muy bien, más un carabinero en servicio activo. ¿Qué es lo que daba la información donde estaban las patrullas? En el fondo, si bien no iba, al parecer, con los otros delincuentes a asaltar, claro, puntualmente, les decía dónde estaban los carabineros para que de alguna manera pudieran operar tranquilos en estos robos. ¿Qué, además de darlo de baja, va a ir preso? No solamente va a ir preso. Si se comprueba efectivamente su participación, ¿sabes lo que va a pasar? Lo van a condenar por robo con intimidación o robo de cajero automático. ¿Y por qué lo van a condenar por eso? Claro, porque él no iba a robar. No importa, porque el artículo 15, número 3 del Código Penal dice el que de cualquier forma colaborase, participase en la comisión del delito. Está en autor como el que está colocando el gas, está en autor como el que está sacando la gaveta, claro. Está en autor como el que va manejando el auto en que van arrancando los bandidos, porque está colaborando. Perfecto. Por lo tanto, va a ser condenado por el mismo delito de los otros. Donaldo, carabinero, una institución tremendamente creíble, así tremendamente es. Querida. Hemos visto muchos casos, para ser súper justo, hemos visto muchos casos en donde se les intenta coimear y esas personas terminan detenidas por cohecho. O sea, la verdad es que estos son casos puntuales, pero la verdad es que han ido sumando en el último tiempo cada vez más. A su juicio, según su experiencia, ¿por qué pasa esto? ¿Por los bajos sueldos que tienen carabineros? ¿Por las promesas de distintos gobiernos de aumentar la dotación? Y eso ha hecho que ingrese más gente a postular a carabineros y además salgan de manera más rápida. Con menos vocación, a lo mejor el filtro ya no es el mismo de antes y los carabineros que tenemos hoy día no son como los que teníamos hace 40 o 50 años. ¿Por qué cree usted que está pasando esto hoy día? Mire, yo lo veo como un fenómeno muy creciente. Reiteramos, y hay que ser bastante serio en esto, que es una ínfima parte. Sí. Son manzanas podridas. La inmensa mayoría de los carabineros son personas honestas y de gran vocación de servicio público. Sí es. Hombres y mujeres ejemplares. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? A mi juicio, está fallando la parte formativa. Usted forma un carabinero en 2 años. A mi juicio, que un carabinero se forme en 2 años, a mi juicio es poco tiempo. Son 4 semestres para tener un hombre o una mujer investido de autoridad, portando armamento en la vía pública y con facultades de detener a un ciudadano. Me parece que 2 años de formación policial es muy poco tiempo. Es muy poco, 2 años. Es muy poco tiempo. Si uno compara con otras carreras, son carreras técnicas las que... En la mitad, claro. Claro. Entonces, si usted tiene una persona que va, le reitero, a portar un uniforme, revestido de autoridad, con la facultad de cargar armamento, claro, incluso de generar la muerte de un ciudadano en un enfrentamiento, usted no puede pagar 2 años. A mi juicio, un policía, como en Estados Unidos, como en Europa, no puede estudiar menos de 4 años. Y siempre tienes que estar estudiando. 2 años los suboficiales, 4 los oficiales. Así es. Acá en Chile. Aquí en Chile. Muy poco tiempo. Y eso, comparado con las otras policías, por ejemplo, en la PDI ocurre lo mismo. En la escuela militar existe una carrera que es prácticamente universitaria para ser... oficial. Oficial. Evidente. Que dura, entiendo, 5 años. Así es. ¿Qué pasa en la PDI, por ejemplo? Pues es que es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que los cuadros de formación policial, a mi juicio, lo reitero, el tiempo que dedica el Estado de Chile a formar policía es escaso. No basta con aumentar la votación. Es el tema viejo tema de la calidad versus cantidad. Claro, pero perdón, ¿siempre ha sido 2 años o se redujo para poder tener mayor dotación? Siempre ha sido ese periodo de tiempo, que a mi juicio es escaso, es muy escaso. Usted en 2 años no puede estructurar la mente de un individuo, no puede construir un policía, sacar a una persona de la calle, transformarla en policía en 2 años. ¿Y qué pasa con los sueldos, Aldo? No, los sueldos son una miseria. Los sueldos son impresentables. Ahora, ¿pero y eso también hace que jóvenes sean más permeables, quizás, claro, con una escasa formación de 2 a 4 años, sean más permeables finalmente a caer en la red de estas bandas? Lo que pasa es que, además, junto con este problema que yo reitero, escaso tiempo para formación policial, además los delincuentes
han aumentado su capacidad para comprar, para pervertir, para corromper mucho dinero, sobre todo en el ámbito de la droga. Sí, además hay una diferencia importante en los sueldos de los oficiales y de los suboficiales, ¿o no, Donaldo? No, es violenta. Y no solamente, además, que grosera la diferencia, sino que el tema pasa porque el carabinero, para poder sobrevivir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque se casa, tiene hijos, los hijos, como todos los hijos de nosotros, tienen la mala costumbre de comer, hay que dar patitas, claro. Tienen la mala costumbre de comer, muy claro. Y de ir al colegio y de enfermarse. Y de vestirse. Y de repente se ponen zapatos y de repente ponen un parquito que les da frío, ¿no es cierto? Claro. Y el carabinero, ¿qué hace de repente con 500 lucas de alcance o 400 lucas de alcance líquido del sueldo con cuatro chiquillos? Y todos pidiendo lo mismo. No, y además a eso agréguele que los carabineros tienen turnos larguísimos y súmele también que ponen su vida en riesgo todos los días. O sea, yo hablaba la otra vez con una señora de un cabo y me decía, yo sé que mi marido sale, pero no sé si vuelve. ¿No sabe si va a volver? Todos los días. Claro. Y el uniforme y el cargo. A usted le pasan de repente dos pantalones, dos camisas, dos de cargo, de fiscal, un par de zapatos, y si se ensució, si se rompió, hay que comprarlo. Si en un alcance llegó el delincuente y le tiró tinta, se lo cortó con un cuchillo, hay que comprarlo. ¿Quién lo compra? El carabinero. ¿En serio? Sí, pues, porque tiene una determinada cantidad de ropa de cargo fiscal. El resto, ¡pum! ¡Toma! Vos compráis. ¿Dónde compra? En el almacén institucional. El almacén institucional, en la Copper Cap, la cooperativa de carabinero. ¿Cómo compra? No tengo billete. Ah, no importa, vamos firmando. Usted sabe que chileno con lápiz no se rinde. Entonces vamos. Hacen deuda. Chileno con lápiz no se rinde. ¿Endeuda o se lo descuentan por planilla? Entonces se endeuda. Se endeuda. Vamos firmando la planillita. Llega el fin de mes y el carabinero, ¿qué hace? Saca 200 lucas, 300 lucas. Tiene que ir a comprar al supermercado. ¿Qué hace? Va de nuevo a la cooperativa. Se vuelve a endeudar. Entonces el carabinero pasan teniendo plata. ¿A quién? A la cooperativa. Porque no tienen alcance líquido. Y eso los coloca en una situación horrorosamente desmerada. De mucha vulnerabilidad. Y además, cualquier persona con malas intenciones que haga un trabajo mínimo de inteligencia sabe quién es el que está más endeudado, sabe quién es el que tiene un hijo, una hija enferma, y es capaz de acercarse a ese carabinero para poder intentar hacerlo parte de un delito. Así es. Fíjese que he encontrado información, por ejemplo, aquí en Infobae, me mandan esto. Dice, Chile y Colombia son los países con la policía más confiable. Y señala lo siguiente, la inseguridad es la mayor preocupación en la región y se agrava porque pocos confían en las fuerzas de seguridad. ¿Cómo hicieron los países que lograron mejorar el perfil y la eficiencia de sus agentes? Este es un artículo del año 2013, pero que igual es bien clarificador sobre esta materia. Para ser policía de calle, carabinero, en Chile, hay que pasar por una instrucción de un año y medio, dice este artículo. Claro. En Argentina puede ser de uno o tres años, según la fuerza. Y en Colombia, esto es de un año. En varios países centroamericanos que están entre los más violentos del continente hay que hacer un curso de apenas 6 meses. Seis meses. En España la capacitación de un agente toma entre 2 y 3 años y en Estados Unidos son 2 años de promedio. Pero más allá de las diferencias en el tiempo de formación y los planes de estudio, los mayores contrastes se encuentran en la rigurosidad con la que se selecciona y educa a los aspirantes y en cómo se evalúa durante su carrera. O sea, la verdad es que tenemos una buena policía, tenemos buenos carabineros. El tiempo, yo estoy de acuerdo con Donaldo, me da la sensación que es poco y el Estado debería hacerse cargo de esa formación de esos carabineros para que tengamos una mejor policía aún. Así es. ¿Por qué estamos hablando de esto? Usted que se viene sumando a nuestra sintonía cuando son las 7:56, porque precisamente se detuvo a una banda en donde trabajaban, se podría decir de alguna manera, o participaba un carabinero en retiro y otro en servicio activo entregando información de dónde estaban las patrullas para que los delincuentes pudieran actuar de manera tranquila. Pero eso no es todo, porque finalmente carabineros, después de investigar durante 4 meses a esta banda, incluso también a quienes pertenecían a la institución, fue a hacer el allanamiento y se equivocó de casa y sin quererlo entró puntualmente destruyendo todo y de una manera bastante fuerte y violenta a la casa de la familia Díaz Poblete, que no tenía nada que ver. Que claro, carabineros, sus disculpas, dicen, nosotros vamos a prestarle toda la ayuda necesaria, y se subentiende que van a hacerse cargo de los destrozos que ocasionaron en una casa que no correspondía. Pero ¿qué pasa con el daño psicológico? No, el daño psicológico es tremendo y eso no se repara de un día para otro. Además, ¿sabes lo que pensó la dueña de casa cuando entró carabinero? Que era un terremoto. O sea, con el nivel de... Es el estruendo que se generó. Es que no era cualquier carabinero, era carabinero especializado en hacer allanamiento, que viene con... Tipo GOPE, me imagino. Tipo GOPE, claro, con... Que son dos grupos. Un vestuario muy grande, donde muchas veces llegan pateando las puertas con la... Como película gringa. Como película gringa, exactamente. Igual que en la serie gringa,
policía. Claro, policía. Y además a las 4 de la mañana. Claro. O sea, cuando están todos durmiendo, claro. De no, estar con esa violencia. De verdad, no, o sea, puede que sea un asalto. Puede que estén vestidos de carabineros y uno crea que son asaltantes. ¿Y tú sabes que entran en dos grupos los carabineros? A ver, ¿cómo es eso, Ronaldo? ¿Cómo se produce un allanamiento? Para que le... A ver. ¿Cómo es un allanamiento policial? Usted dice, ¿la gente de carabineros que entra es la misma que investiga? No. Los que investigan son un grupo. Los que checan la información. Y después toman contacto institucionalmente con el GOPE o el GRT, el Grupo de Reacción Táctica. Ya. Uh-huh. Este Grupo de Reacción Táctica, que no tiene nada que ver con la investigación, entra violentamente, sus funciones esas, arranca los portones, derriba las puertas, reduce a los ocupantes y después entra el grupo de investigador. ¿Y en un allanamiento siempre ocurre eso? ¿No hay espacio al diálogo? No, porque los que entran no son los que están investigando. Los que entran son los que están dispuestos y adiestrados para asegurar el domicilio. Van preparados al asentamiento, van preparados para hacer balazos, para eso. Pero en simple, no tocan el timbre, no tocan la puerta, no, no preguntan, no, porque ¿está si no, el dueño de casa? Ah, no. No, porque si no, no hay... se, ya tienen orden de allanamiento. Sí, entonces se aseguran, porque si no, el delincuente puede huir. O puede destruir la droga, la puede tirar por el excusado. Por eso lo hacen a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, está todo verificado. Y este grupo de reacción táctica, o este golpe, solamente son hombres y mujeres que están preparados para allanar y asegurar domicilio. Ronaldo, hoy en día Carabineros cuenta con mucha tecnología y hemos visto diversos frustración de delitos, incluso intentos de cohecho en el cual hay video. ¿En todos los allanamientos hoy se graba en nuestro país? O sea, ¿ese allanamiento debería estar grabado en una cámara en algún momento de la cual no conocemos? Cada funcionario que entró por normativa institucional, ahora hecha con una máquina, con una cámara fotográfica, cuya marca no vamos a nombrar, aquí en el pecho. Va, entra y van filmando todo lo que encuentran. La evidencia, el armamento, la droga y todo aquello que pueden inducir o permitirle al fiscal fundar una acusación. Ellos lo graban. Perfecto. Aquí. Y ese registro queda en cada unidad policial. Por lo tanto, esto está registrado. Esto está registrado aquí en Portugal. Ahora, ellos hablamos de... veamos la entrevista que nos concedió amablemente la hermana de la dueña de casa, que decía que más allá del daño económico de lo que hicieron, porque ingresan con estas como basura... Sí, con estos fierros para poder golpear la puerta. Es un ariete. Ariete. Ariete, eso. El nombre técnico. Gracias. Entra con los arietes destruyendo puertas, rompiendo todo lo que está a su paso de manera muy violenta. Pero el tema del daño psicológico, ¿cómo lo va a enfrentar Carabineros? ¿Cómo Carabineros se puede hacer cargo del daño psicológico que le provocó a esta familia? Porque el daño ya está hecho. ¿Quién va a pagar? Recomendación. Si a usted en la casa, de repente a las 4 de la mañana, llega un grupo caballero de la policía uniformada o civil y lo llaman injustamente y le producen este daño, ojalá que nunca se produzca. Es un caso aislado. Pero si llega a ocurrir, tiene dos acciones. A ver. Tiene la acción criminal por el delito de allanamiento ilegal y arbitrario contra los responsables, pero contra el fisco de Chile, porque existe una poder de mandar a Carabineros solo. Como son funcionarios del Estado, en funciones públicas, ¿a quién demando yo? Yo tengo que demandar al Estado de Chile, al fisco de Chile. ¿Qué le pido? Indemnización de perjuicio. ¿Por qué daño? Daño moral. Y además, lo que me quedó algo dando vuelta a lo que usted nos explicaba, cómo se produce un allanamiento, que está el equipo de investigación, que claramente en esta oportunidad no trabajó como no tenía que haber trabajado, y el equipo del GOPE, que finalmente van con una orden del tribunal de fuerzas especiales y les dicen la casa 3 y ellos entran a la casa 3 nomás, porque siguen la instrucción, básicamente. Claro. ¿Va a haber castigo? ¿Van a haber sanciones? No me aquí tiene que haber una ISA. ¿Qué es una ISA? Una ISA es una investigación sumaria administrativa. ¿Qué hace Carabineros internamente? Esta ISA puede dar lugar a delitos militares. ¿Quién lo va a conocer? La Fiscalía Militar. Pero como son delitos cometidos contra particulares, aquí quien conoce es el juez de garantía, la justicia civil, porque se modificó. Y cuidado, siempre para que aprendan, aquí claramente son dos grupos de carabineros, los que entran a asegurar el domicilio, claro, y los que están investigando que entran después, detrásito. Claro, Donaldo, yo siempre tenía una duda. En caso de un delito del cual yo soy víctima, ¿a qué policía llamo? ¿A Carabineros o a la PDI? ¿Sabe por qué? Porque una cosa es un robo, otra cosa es un asalto, otra cosa es en mi casa, una cosa es en la calle, otra cosa es en el trabajo, una cosa es si yo soy testigo, otra cosa distinta si yo soy... Si a mí me roban, si me roban un auto, que en fin, hay distintas alternativas. Como que tienen la costumbre de 133 y llamar de inmediato a Carabineros, pero Carabineros también está colapsado, está viendo lo que es el tema del tránsito, de las denuncias. Por suerte ahora no hay que ir a hacer la denuncia cuando te chocan el auto a Carabineros. Que también tenían que hacerlo allá. ¿A quién llamo? Ya. ¿A quién acudo? En Chile tenemos dos policías, ¿no es cierto? Sí. Por ley, tenemos una policía preventiva,
Carabineros, que está para prevenir los delitos. Y tenemos una policía investigativa, por eso se llama PDI, Policía de Investigaciones. Me robaron, me estafaron, me sacaron plata de la cuenta corriente, me sacaron plata de la tarjeta. ¿Sabe qué más? Me amenazaron. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que ir necesariamente a la comisaría? No. Puede ir a cualquier cuartel de la Bicrim, por ejemplo, más cercano a su domicilio. Hay un oficial de guardia, una Bicrim, Brigada de Investigación Criminal. Hay muchas por todo Chile, cada vez hay más de investigaciones. Si usted hace una denuncia, tal como si estuviera en una comisaría. Perfecto, o sea... O sea, si el delito ya está consumado, voy a la Policía de Investigaciones. Y la labor de Carabineros sería más entonces preventiva. Siempre la labor de Carabineros es preventiva. Lo que pasa en Carabineros, en razón de la escasa dotación de la PDI, asumió funciones investigativas y creó... Brigada investigativa, como lo hace 7 o ya lo hace 9. Claro, pero no todas las unidades, no todas las comisarías, tenencias y menos retenes, tienen agentes de esas unidades. Pero nosotros, pero mira, aquí ya tenía un asalto. ¿A dónde llamáis? A Carabineros. Ya, ¿cuál es el número de Carabineros? ¿Y dónde hago la denuncia? Todos hemos crecido con eso. Sí, en Carabineros, de alguna manera. Hay que hacer la constancia, me asaltaron. Y las mismas autoridades dicen, haga la denuncia, porque si no las estadísticas después mienten y no parece que a usted le robaron. Claro, y dicen, oiga, ¿sabes qué más? Vaya, tiro a la comisaría. Sí, pero la comisaría puede ser de Carabineros o Investigaciones. Entonces, abramos este espectro. No solamente usted puede denunciar en Carabineros, también puede denunciar en Investigaciones. También le van a dar un número de parte. También lo va a atender un oficial investigador. Y también, ¿sabe lo que hace la PDI? Igual que Carabineros, va a dar los antecedentes a la Fiscalía. Pero perdón, entonces, para poner ejemplo, porque de verdad con ejemplo como que nos queda más claro todo. Sí. Rafael Araneda debió haber llamado a la PDI. Rafael Araneda, ¿pudo llamar ahora a PDI o pudo llamar a Carabineros? Llamó a Carabineros, porque eso es lo que hacemos todos, casi por memoria colectiva, a Carabineros. Es que además siempre en un hecho, siempre llegan antes los Carabineros. ¿Por qué? Porque tienen más dotación y tienen más unidades, evidentemente. Porque hay mucha mayor dotación de Carabineros, hay muchas más unidades de Carabineros que de la PDI. Entonces generalmente ellos llegan antes. Pero muchas veces, ¿qué hace el fiscal? Cuando tiene que investigar un delito más complejo, se lo encarga la investigación. A Carabineros puede hacerlo, pero también a la PDI. Muchas veces lo hace con la PDI, con delitos más complejos. ¿Y si yo llamo a los dos, al 133 y al 134, el de la PDI? Han pasado eventos terribles. Por ejemplo, en una oportunidad, en calle de Catedral, me acuerdo, unos ciudadanos extranjeros que habían sido sorprendidos delinquiendo, llegó Carabineros, llegó Investigaciones, querían ya ser los dos al mismo detenido y se agarraron a combo. ¡No! ¿Se agarraron a combo entre los PDI y los Carabineros? Se agarraron a combo. Sí. No le creo. Sí, claro. Combos iban, combos venían, como hacían flacos. O sea, fue un espectáculo grotesco. Y el delincuente mirando, como ya no peleen, ¿no? Claro. No, si oye, si no valgo tanto, no peleen tanto por mí. Claro, ¿y qué hicieron al final? ¿Con quién se quedó con el delincuente? Pasó un evento muy... Llegaron, esto era como comedia, a propósito de la pérdida esta semana de Jerry Lewis, ¿cierto? Sí, esto, señor. Era comediante americano. Bueno, era como una comedia de cine americano. Porque el delincuente estaba esposado en el suelo. Y miraba arriba, chihuahua, y conmigo que vaya. Y lo otro, Carabineros e Investigaciones discutiendo, a empujones y a casi a golpe. Llegaron oficiales de la PDI, llegaron oficiales de Carabineros. Y entre ellos no se ponían de acuerdo quién se quedaba detenido. ¿Y con quién se fue? Al final, tuvo que llegar a la fiscalía, y ya le dijo que la fiscalía, el fiscal, que lo tome Carabineros, me lo ponga a disposición de la Gendarmería para que pase preso y después la hora de investigar. La evacuó Investigación. Salomónico. Eso lo hizo el fiscal. Pero pasó, por eso falta, ¿por qué me quería Julia? Me cayó Eduardo, por falta de coordinación. Claro. Se agarraron a combo, sí, yo lo di. En calle Catedral, ahí donde están frente a un restaurante, famoso restaurante peruano, Carabineros con Investigaciones, metro combo por un detenido. Mire, si yo estoy en mi casa durmiendo, siento un ruido, durmiendo en mi casa tranquilo. Durmiendo. Siento un ruido en el living. Y yo sé que está todo durmiendo, es un asaltante. Agarro el teléfono, 133 o 134. Cualquiera de los dos. Evidentemente la gente va a llevar al 133 porque por el plan cuadrante lo más probable es que llegue Carabineros más rápido. Claro. Pero mi consejo, me están asaltando, ¿sabes que hay un medio de ahorro nocturno? Porque a lo mejor no es asalto. A lo mejor un robo en lugar de ¿en qué caso usted aconseja llamar al 134, llamar a la PDI en vez de a Carabineros? En el delito inmediato, en la presencia de un delito flagrante, obviamente yo llamo a Carabineros. Mayor dotación, mayor cantidad de unidades, mayor cantidad de personal. Por ejemplo, que haya microtráfico en la esquina, en la plaza. Oye, ¿sabes qué? Pero cuando es un delito, por ejemplo, me sacaron plata de la tarjeta de crédito. ¿Ya? Me están suplantando la identidad.
me están, yo estoy viendo que hay, sospecho que hay un individuo que abusa a un niñito en tal casa. ¿A quién denuncio yo? A investigaciones. A investigaciones. ¿Por qué? Porque tienen personal especializado y son una policía especializada en qué, en investigar. Entonces, para hacer labores de inteligencia hay que estar preparados más que carabineros. No digo sean mejores ni peores, son funciones distintas. Entonces se complementa. Entonces, ante un delito más elaborado, usted recurra a la policía que esté preparada para investigar. ¿Dónde voy? A la Vicrim más próxima a mi domicilio. ¿Cómo lo hago para saber la brigada más próxima a mi domicilio? Fácil. Me meto en la página web de la institución, PDI, y me van a checar las unidades más cercanas a mi domicilio, el teléfono. ¿Y cómo yo puedo llamar inmediatamente y ponerme acuerdo con la unidad? ¿Cuál de las dos policías tiene más fuerza de fuego? Porque uno ve que los carabineros andan como... De partida un uniforme y ya como que te intimida un poco más. Los otros andan de civil. Y los carabineros su parquita, su cortaviento azul. Pero andan como de pantalón normal. O sea, uno lo ve más de civil. Y andan con un arma como por aquí, con una... anda puesta. Los carabineros tienen como más... más aparatajo, ¿no? No, lo que pasa es que estamos hablando de poder de fuego. ¿Sí? El poder de fuego, naturalmente, es muy equiparable en ambas policías. La PDI también tiene un alto poder de fuego, sobre todo para enfrentar a las bandas criminales de los traficantes. Sí. Tiene un alto poder de fuego. Lo que pasa es que ellos actúan con una chaquetilla azul, con letras amarillas. Le copiaron el diseño a la FBI, no sé por qué, no somos muy originales. Pero... Sí, parecía la FBI, ¿verdad? No, sí, se lo copiaron, sí, fue hacer lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El poder de fuego de ambas policías es muy similar. Lo que pasa es que carabineros, reitero, como tienen mayor dotación, tienen mayor poder de fuego, como tienen más hombres en la calle. Ahora, una pregunta, Donaldo, que yo no entiendo muy bien cómo opera, porque lo que tengo entendido es que hay muchos profesionales que ahora están ingresando a la policía de investigaciones. O sea, por ejemplo, yo me titulé de periodista, no encuentro trabajo, o de verdad siempre quise ser policía y estudio un año en la policía de investigaciones y ya paso a ser parte de su dotación contra delincuentes, contra todo. ¿Es así? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿cómo lo hace la policía? De repente llega, incautan droga, marihuana, crispy, anfetamina. ¿Cómo se hace droga? Yo tengo que tener un laboratorio, un LACRIM, un centro de laboratorio criminalístico carcanero o el laboratorio de la policía de investigaciones, un laboratorio químico. ¿Quién lo sirve? Evidentemente que la escuela de investigaciones o la escuela de carabineros no estudia en química, cosas muy básicas. Entonces yo contrato un perito, un químico de las facultades de química y farmacia de las universidades, lo incorporo a la PDI, lo incorporo al carabinero, tiene un sueldo, una asignación profesional como oficial, pero él es profesional. Ah, ok, pero entonces no es cualquier profesional de cualquier área. No. Por ejemplo, el Departamento de Relaciones Públicas, claro, trabajan periodistas. Y son muy eficientes, son muy buenos. Pero ¿qué hace la PDI? ¿Qué hace el carabinero? Pero también están en la calle, o sea, no solo se quedan en los cuarteles. No, los asimila. No, ese personal no puede portar armamento. ¿No? No. Para portar armamento, ellos tienen que tener una credencial especial que los faculte para esos efectos. Entonces, el personal profesional asignado o asimilado a un grado oficial cumple funciones profesionales dentro de su especialidad, pero no puede portar armamento. No dejó ninguna efectiva. Para eso tiene que tener un curso especial. Se suma a nuestra conversación Camila Recabarra y Cata Pulido. ¿Cómo están? Hola, Cata. Hola, ¿cómo están? Hola, Catita. Oye, yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿Esto será porque se necesita gente infiltrada también? La infiltración forma parte de una tarea de investigación policial. ¿Cómo se infiltra? ¿Usted llegará a infiltrar? No. Usted para infiltrar tiene que tener permiso. ¿Permiso de quién? Permiso de la fiscalía, que a su vez le pide permiso al juez. ¿Y por qué? ¿Sí? Tiene que hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces para infiltrar, usted, por ejemplo, tiene que traficar. Ah, claro, pues tienes que cometer el delito para ser parte de la banda. Si yo creo, cacho, por ejemplo, ¿ya? Que hay un compadre que quiere ingresar 60 kilos de cocaína a Chile. ¿Ya? ¿Sabe lo que hace muchas veces la PDI? ¿Qué hace? Habla con un chofer de un camión que trabaja para la PDI, le ofrece servicio al traficante, le pone el camión, le pone los medios, con plata de todos los chilenos, y se asegura que el traficante va a buscar la droga, le ingresa y lo sigue. Ese chofer del camión colabora con la PDI. Y entonces ese camión después es detectado, es capturado, y ese delito, ¿quién lo comete? Lo comete el traficante, pero con los medios que le facilita la policía. ¿Por qué? Porque la intención fue capturar llegar al capo. Al capo, incautar la droga y destruir la organización. Pasa siempre. Por eso se hace con esta infiltración, mi querida Cata, se hace con permiso, no cualquiera. ¿Y Carabineros no puede hacer eso? Carabineros también lo puede hacer. De infiltrarse. ¿Y sabes cómo lo hacen mucho? Haciéndose pasar por consumidores de las poblaciones. Sí, claro. Gran cantidad de microtraficantes caen presos y llegan a la cárcel porque Carabineros se hace pasar
por consumidores, llegan a comprar droga en una casa, le venden droga al traficante y ahí entra la carabinería y lo detiene. Claro, Aldo, nuestro público se está manifestando a través de Twitter y quiere participar de este tema de conversación. Claudia pregunta, ¿el robo de cajero automático no está tipificado en la ley? ¿Es cierto eso? No. ¿Es baja la ley? ¿Baja no, la pena? Ya antes. Se tipificó, era antes. Ahora es un delito específico, puede llevar a los autores hasta 10 años de a la cárcel. Ya se ¿hasta tipificó? 10 años. Sí, ya se tipificó como delito especial. Claro, la diputada Sabat lo contaba el día de ayer y es por eso precisamente que han disminuido tanto los robos a los cajeros automáticos. No, antes eran como 3 diarios y ahora es uno cada la semana, un hecho más, son hechos más aislados. Pero el delito migró. Nos explicaba la diputada Sabat que como subieron las penas de los cajeros automáticos, los delincuentes ahora hacen portonazo. El portonazo ¿está tipificado por ley? Muchos años. El portonazo es un simple, común y corriente robo con intimidación. Ya, pero no se puede hacer la diferencia, que no es lo mismo robar con intimidación cuando uno va caminando, que de alguna manera amenazar a los hijos, como le ocurrió a Rafael Aranea, e ingresar al domicilio. Es un robo con intimidación, cuidado. Y las penas del robo con intimidación pueden llegar hasta 15 años de cárcel. No es menor. O sea, el que hace una pega, ¿no es cierto?, te quita el automóvil entrando a tu casa y te baja de él, ¿qué te está quitando? Una especie o bien mueble, que es tu vehículo. Para hacerlo está aplicando fuerza o intimidación a la persona. La pena puede llegar hasta 15 años de cárcel. ¿Pero ocurre eso? ¿Cuál es la pena promedio que se condena a los delincuentes por el... Depende. Me parece poco 15 años igual. Depende. No hay muerte por medio. Si son primerizos, la pena puede partir de 5 y 1 a 10. O sea, pueden hacer 5 y 1. Con buena conducta salen a los 2 años. Claro. Donaldo, si el grupo pandilla, sube la pena. Hablábamos el otro día con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y justamente tiene conexión con lo que usted nos plantea de que hay una escasez de dotación, tanto en PDI como en Carabineros. Uh-huh. Él hablaba de ampliar las atribuciones de las policías municipales, de la policía municipal al menos de la comuna de Las Condes, otorgarles esposas, ellos le compraron un bastón retráctil muy similar al de Carabineros, pero además de ampliar sus atribuciones, ¿usted está de acuerdo con una medida como esa? No estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Admiro mucho a Joaquín Lavín. Es alcalde de mi devoción absoluta. Cuando fue alcalde de Santiago, yo lo apoyé mucho. Creo que es un gran alcalde. La idea suya fue la de la cancha de nieve. Sí, claro. en otra. Pero no, a mí me encanta Joaquín Lavín como lo hace. Pero cuidado con las policías municipales. Aclaremos a la gente que en Chile no hay policías municipales. No existen. Existen guardias municipales. Seguridad ciudadana. Guardias de seguridad ciudadana, guardias municipales. Pero en Chile no hay policías municipales. No están autorizados a crearse. ¿Por qué? Si creamos un tercer o cuarto grupo armado, ¿quiénes pueden portar armas en la vía pública? Carabineros, investigaciones, funcionarios de Gendarmería, en otro lado los diputados, naturalmente las Fuerzas Armadas, pero en otro contexto. Y nadie más, excepto algunos civiles que tengan la facultad de permiso para portar armas. Uh-huh. Pero ni siquiera un guardia. Ni siquiera un guardia. Perfecto. Ahora, ¿quiénes pueden? Los funcionarios de la empresa de seguridad, ¿qué lo hacen? Que funcione los funcionarios de algunos caminos de seguridad que hemos visto, no vamos a nombrar la empresa, que portan armamento en los bancos, pero en ese lugar. Y en exclusiva atribución de sus funciones. Es que nadie más. Si yo pongo, creo una tercera policía, una policía municipal, cuidado, porque entonces ya no voy a requerir poner un aviso por internet. Oiga, es carabinero que quiera, está sin pega, venga para acá. Yo requiero guardia. Voy a tener que tener una escuela de formación policial para policía municipal. Porque no es llegar y poner a cualquier persona a hacer policía en las calles. Además peligroso. Que depende mucho del criterio de cada persona. Es peligroso, además. Peligroso, por eso le decía. Porque pueden obedecer a otro criterio. Ahora, los delitos están mutando, ya lo veíamos, lo conversábamos el otro día respecto a cómo han llegado nuevos delitos que nosotros desconocíamos o no eran habituales, como los motochorros, que eran estos asaltando las motos. Pero también hay bandas que se organizan para marcar a sus víctimas en los bancos. Fíjate que la PDI acaba de capturar a una banda que se dedicaba justamente a eso y liberó unas imágenes que compartieron con nosotros en la que marcan a las personas que van a ser víctimas. Pongan atención con las siguientes imágenes. Mira, es el asaltante, el que pasó de rojo, le hizo una señal incluso a la cámara. Entra al banco como cualquier persona, con un papel en su mano, se sienta en primera fila a esperar para ver quiénes son. Entra una persona que lo acompaña, porque no anda solo, jamás están solos. Y estas imágenes liberadas por la PDI nos dan cuenta de cómo operan. Se sientan juntos, como si no se conocieran, como si fueran perfectos desconocidos, y comienzan a observar a las personas que van a sacar su jubilación o altas sumas de dinero. Ahora, este banco tiene la particularidad que uno en la entrada saca un número. Exacto. Claro. No se hacen las filas puntualmente frente a las cajas. Uno saca un número y por eso se sientan. Ahí están conversando, están mirando, entonces ellos, hasta ahí está la normalidad de que están esperando que los atiendan. Él se para y se va.
jamás hizo ningún trámite, jamás accedió a la caja, conversó con esta mujer y se va. Luego ella se para y manda un WhatsApp. Y manda y le regala el número a alguien, lo pasa a alguien. Yo no, como coartada. No, yo no voy a hacer nada. Se lo pasa a una persona y se va y anda con el teléfono en la mano. Y está mandándole precisamente al otro las imágenes de a quién van a robarle, en el fondo a través de WhatsApp. Ella hace como el trabajo de inteligencia y los otros ya saben a quiénes tienen que seguir y por dónde. Y ahí estamos viendo precisamente las imágenes cuando lo asaltan a este hombre que había sacado alrededor de 500,000 pesos y lo estaban esperando en estos automóviles, la banda completa hacen el atraco y finalmente lo asaltan. Acá estamos viendo otro caso en donde la de verde entra, que es la víctima. Después llega la señora que se va al cajero automático porque desde ahí tiene una vista privilegiada de lo que está pasando en las cajas. Exactamente. Y el otro con jockey ingresa al banco. Ella hace como que entra, pero después nuevamente sale y se queda en el cajero automático. Y fíjate que conversan. Cuando están en el cajero automático, por un segundo alcanzan a escuchar una palabra como confirmando la víctima que van a asaltar. Están esperando que la víctima justamente retire el dinero por la caja y una vez que esto ya se concreta, ellos salen y están al fondo, salen de cuadro para avisar a quienes van a perpetrar justamente el delito en la acción, o sea, quienes son quienes van a abordar a esta víctima que había recién ejercido un cambio de plata, o sea, había sacado dinero en efectivo. Ella sale y se queda como sacando saldo en el cajero automático, haciendo la aguanta, haciendo la espera, ya mandando la información a través de WhatsApp al resto de la banda, en donde incluso a veces antes se acostumbraba a Doraldo a marcarlos con yogur, ¿se acuerda? Sí. Con yogur, con tiza, la ropa. Entonces el delincuente que estaba fuera en la época que no existía WhatsApp, veía, ahí estamos viendo que pasa la víctima, veía que esa era la persona que tenía que asaltar. Ahora le sacan una foto y la envían por WhatsApp. Y le dice, apúrate, mira. Mira, apúrate, le hace un gesto como apúrate, vamos, ya salió. Ella hizo como un balance de saldo, sacó su tarjeta rápidamente, le avisa a su compinche y nuevamente la acción se repite. Y lo asaltan a la salida donde la banda estaba. Ahí faltó un pequeño detalle nomás. ¿Cuál, Donaldo? Vamos a dar un ratito también. A ver. Ya. ¿Qué pasó? Estamos claros cómo operan ellos. La pregunta que queda dando vuelta es, y que se hace la gente en la casa es, oiga, pero ¿cómo ese compadre o esa comadre está sentada ahí como a 10 metros de distancia, 8 metros de distancia, sabe que precisamente de las 5 o 6 personas que están en caja, esa va a sacar 500 lucas y no la va del lado? ¿Cómo sabe? ¿Usted sabe? Ah, hay cajeros por ya sé para dónde va. Entonces, de repente, ahí nos falta un enfoque. La camarita que está ahí atrás debería estar mostrando también a la caja. Porque de repente... ¿Usted cree que la cajera es cómplice y que le hace un gesto? Muchas veces. ¡Ojo! Cuando usted esté cobrando un chequecito, va a ver jugoso, gordito, crujiente, nutritivo, sanito. Y lo va a dejar muy contento, ¿no es cierto? Y le va a calmar muy... Fíjese que el cajero o la cajera, la inmensa mayoría de las cajeras, cajeros son todas gente honesta y buena. Sí, claro. Pero hay excepciones. Claro. Entonces, de repente, ese que está sentado atrás, ¿cómo sabe que usted... Y no justo Aldo, del lado. Pero por ejemplo, uno, si se demora más en el trámite es porque de alguna manera no es tan simple como depositar 20 lucas. Y también uno muchas veces lo cuesta. Entonces, si ve que hay este movimiento, estas maquinitas. Eso, es que yo habría pensado. Además, que escuchan la máquina. Esa... Pero 500 lucas no lo hace. 500 lucas tiene 5 fajitos y se lo pasa así. Y la persona lo guarda eso rápidamente, sobre todo a los jubilados. Ese es datazo. Van dateados. Muchas veces ellos saben. Es importante eso. Eso es importante. Fíjese. También hay gente que es descuidado, Donaldo. Yo cuando voy al banco, yo voy a sacar 10 lucas y la ando metiendo, pero aquí como la abuelita. Pero hay gente que así los cajos y como que los cuentan y los muestran. Y la gente atrás de todo. Y hay gente, yo sabía de delincuentes que han seguido, por ejemplo, al junior de una empresa, una pequeña empresa, que muchas veces, también en el descuido de los jefes, lo mandan a depositar la ganancia del mes, no sé, 5 del millones, fin de semana. 5 millones de pesos. O al revés, lo mandan a sacar plata para pagar los sueldos a fin de mes. Claro. Entonces sacan los mismos 5 millones de pesos. Y ahí es donde lo pillan y tal como vemos la imagen, lo hacen. De pronto somos nosotros mismos los que nos quedamos vulnerables. La semana pasada yo fui al banco con Aldo y en la entrada del banco está el cajero automático. De pronto, en la entrada del banco se pone el guardia y en el cajero un señor en silla de ruedas. El señor en silla de ruedas mete la tarjeta y se paró el ingreso al banco. No se podía ingresar porque era entre la silla y el guardia. Entonces como que nos quedamos esperando. Y yo fui testigo cómo la persona sacó, pero una cantidad de plata. Te juro que más del tope. No sé cómo sacó tanta plata.
el guardia le saca la plata, se la mete en la billetera, así, pero todos veíamos la plata en la calle. Esto era sucedía en la puerta del banco, en la calle. Le mete la billetera, el señor en silla de ruedas dice muchas gracias y se va con la silla de ruedas apenas. Y dije, pero este señor está regalando la plata. O sea, está cooperando. Está cooperando. Y dije, no, ¿cómo es posible que...? Y el guardia, además, no tomó ningún tipo de previsión. O sea, que si yo saco una alta suma de dinero, ¿puedo pedir ayuda? ¿A quién le pido ayuda? Comete dos errores. Primero, se está exponiendo. Y segundo, le está entregando el número de clave a un desconocido. Ese guardia, siempre una persona mayoría honesta, pero quedó con la información. ¿Qué pasa si el caballero de vuelta en la esquina, el guardia digitó la clave y le sacó más plata? O la caja. No, es que se lleva tarjeta. No importa, puede tener un skimmer. Ya sí, perfectamente el cajero. Entonces, ¿qué pasa? Es peligroso. Ojo, cuando usted saca plata, hay una receta súper antigua. Es más lento, pero no importa. Ya, si usted sacó un palito, una guatita, 800 lucas, ¿qué puedo hacer? ¿Las va a gastar todas al tiro? No. Mire, en el mismo mesón, por 2.000 pesos, ¿sabe lo que puede hacer usted? No, se demora 10 minutos más. Voy a gastar 100 lucas hoy día. Pescó, tomó un baladista, se lo voló, lo guardó en el bolsillo. ¿Cuánto le va a cobrar el banco por eso? 2 lucas, 3 lucas. Le va a tomar un baladista, que es un papelito cuadradito, chiquitito. Usted se lo echa al bolsillo. Se lo roba. ¿Pero cómo lo hago efectivo? Echa el tiro, corriendo. Pero es que, Donaldo, solo tengo que hacer efectivo en otro banco igual. Pues, no, entonces, no es como la plata constante. No. De repente, si yo necesito pagar los sueldos a... por ejemplo, tengo una pyme y necesito pagarle los sueldos a mis trabajadores. ¿No puedo pagarle con baladista? ¿Sabe por qué usted puede hacer eso? Porque usted, con el baladista, que es plata efectiva, pero que el delincuente no tiene en sus manos, porque no le sirve de nada el papelucho, usted se baladista, usted lo puede depositar en cualquier parte. E incluso hay bancos ahora que permiten depositar baladista en la cuenta suya. Sí. Entonces usted va sacando, le va chocando una clavecita, le va chocando una tarjeta a sus trabajadores, que es gratis, y entonces sus trabajadores, cada uno en su casa o en su caja vecina, saca su sueldecito y una paga efectivo. Ah, qué bueno, mira, qué bueno. Ahora, si uno va, tiene que sacar una alta suma de dinero. Es una pregunta mea. ¿Puedo llamar, por ejemplo, a Carabinero y decir, oiga, ¿sabe qué? Tengo que ir al banco a retirar 10 millones de pesos que tengo que entregar en constante, en sonante. Es ilógico, pero podría pasar. En mi caso nunca voy a tener esa plata en mí. ¿Podría llamar a Carabineros, por ejemplo? No, Carabineros no presta servicio de custodia privada. No es su función. ¿No? Está por ley orgánica prohibido. Carabineros no está en servicio en particular. Porque para eso hay guardia de seguridad. Ahora, si yo voy a sacar una gran suma de dinero, ¿puedo contratar una empresa de seguridad privada? Sí, sí puedo. O sea, me contrato mi propio camión Brink. Usted claro. Puede... ¿Sabes lo que yo tenía? Un perro. Pero el ¿cómo? Guardia... El... Yo le pedía prestado el perro a un amigo que tenía un Rottweiler gigante que era más bueno que el pan. Pero intimidaba tanto, te lo juro. Pero, yo era... Entonces, pero iba al banco con dejaba el perro. Pero es que te morí lo que era el perro. Pero no podía era el perro de la otra, de hecho, que falleció. Bueno, era de este porte negro. ¿Lo dejaba en la puerta del banco? Sí, lo dejaba en la puerta del banco y se quedaba ahí. Y te juro que yo salía con así el turro, con mi perro al lado. ¿El turro? El que hacía el turro. Y nadie se me acercaba. Ni un oye, no, buena la técnica. Luz, más barato que el valedista, porque se gastaba por 2 pesos en un doco y nadie listo. Se me acerca. Sí. Y problema. Hay otros que llevan el pololo al hermano que también dice los bailes, pero que es un gallo de 2 metros. Exacto. Pesa igual... 120 kilos. Que... Creo que para la técnica, ir acompañada de alguien más. Claro. Que ponte tú, a mí me pasó que me desmayé 2 veces en el banco con 3 millones de pesos. La primera vez se me cayó todo al piso. Mentira. Sí, y no te el guardia no me quería dejar salir. Y yo le dije, estoy bien. Y yo, me desmayé de nuevo. ¿Pero qué te desmayaste por así? Estaba embarazada. Ah, ya. Y el guardia no me dejó salir del banco. Me dijo, no. Tiene que llegar alguien a buscarte para que recién te vayas del banco. Pero buena onda el guardia. Bueno, creo que es de buena onda. Sí, hay una receta que uno puede hacer también. El banco siempre tiene una caja especial. O uno puede llegar al mesón y decirle, mire señor, yo me voy a cobrar 1 millón de pesos, 1,5 millones, esto es peligroso. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes lo que le va a decir el banco? Primero que todo, pasa una caja especial. El banco siempre tiene cajas especiales que están fuera del sector del público. ¿Ya? ¿En serio? Sí, claro, lo puede hacer pasar. Cajas especiales. Fuera de eso, ¿sabes lo que puede pedir usted? Usted puede pedir salir por otra puerta. Ah, ¿hay más puertas? Siempre. El banco, por ley, siempre tiene una puerta de escape con mujeres que son públicas. Ah, ¿verdad? Entonces, usted va con mucha plata y usted sabe que va a cobrar muchas lucas, primero le pide al banco si puede pasar por una caja especial. El banco se lo va a permitir. Segundo, le puede pedir permiso al banco y el banco se lo va a conceder que usted, en vez de salir por la puerta principal, donde no puede estar esperando asaltante, sale por una puerta de servicio y lo desconcierta. Sí. Ah, qué bueno. Yo lo hago cuando voy a cobrar el aguinaldo. ¿Hay algunos... ¡No! Oiga, Donaldo. Hay algunos bancos que también atienden a los grandes clientes fuera del horario. O sea, sí, después de las 2 de la tarde. Exactamente. Y lo reciben a las 4 y... Sí, esa es la banca presidencial. Sí, pero esa no es la realidad de... No, claro. La claro, realidad claro, de casi yo, nadie. Claro, ahora, yo me acuerdo... Yo me acuerdo de mi papá que una vez fue a sacar, no sé, pues 100 mil pesos, y
y lo guardó en el bolsillo y salió del banco caminando con la mano en el bolsillo. Pero él había guardado la plata acá, pero él caminaba con la mano en el bolsillo y de hecho los delincuentes lo estaban esperando afuera, ¿ya? Lo empujan, lo botan y le meten la mano en el bolsillo pensando que tenía la plata acá, como uno tiende a... Claro. Y no le robaron nada, gracias a Dios, porque él tenía la plata guardada acá, sino que andaba solo con la mano en el bolsillo. A él lo marcaron, le marcaron la ropa. Hoy día eso ya no se usa tanto porque no lo hablábamos como el WhatsApp, pero cuando te marcaban la ropa era con tiza, con yogur, ¿cómo era? La señora Marquita, por ejemplo... A veces llegaba una señora con un niñito y el niñito andaba típico comiendo su yogurcito. Te vaya a manchar, te vaya a manchar, te vaya a manchar. No lo doy vuelta. No. Así era todo un show. Y de repente el niñito hacía un movimiento con la mano y con el dedo, con yogur, ¡pum! La chaqueta. Entonces quedaba marcado. Donaldo. Así lo hacía. Y la persona no se daba cuenta. Claro. Y quizás una buena técnica es llevar una muda, meterse al baño y ya. Pero Cata. Eres como. Llegar en helicóptero. Una peluca. Rodríguez. Claro. Yo que sé, se me están ocurriendo técnicas porque de verdad, pucha, si te dicen, oye, la mina con el vestido rojo. Te metí al baño, te ponía un vestido azul y claro, le abrí la mina. Lo más rápido. Llega, usted va a cobrar plata al banco. Usted piensa que es mucha plata, bueno, usted es mucha plata. Le explica a la gente del banco, sí, voy a sacar plata. La van a vender de forma distinta, especial. Va a pasar por una caja distinta. Y le pide permiso, sabes, tengo susto, quiero salir por otro lado. Y el banco lo deja salir por otra puerta donde no hay delincuencia. ¿No tiene responsabilidad el banco frente a ese tipo de actuar? No tiene ninguna. Porque, o sea, en el fondo todo pasa adentro de su sucursal. Lo que pasa es que cuando el dinero cruza la ventanilla y usted lo incorpora a su partriquera, a su billetera, a su cartera, el banco dice, ahora es suyo. ¿Por qué? Porque el dinero es fungible. ¿Fungible? ¿Qué significa? Fungible, que es reemplazable. Por ejemplo, este billetito que yo tengo acá, ¿cierto? Este billetito de Luquita, uy, como te quiero, viejo, dura, me harto. Que le queda. Entonces, este billetito tiene el mismo poder liberatorio que 8 billetes de 1.000 pesos. Claro. Es fungible, ¿no es cierto? Este billete, 1.000 pesos vale igual, y el otro billete, 1.000 pesos... que Pero, Donaldo, por ejemplo, porque, a ver, si la gente está viendo cuánto uno está sacando, yo siempre he encontrado que las cajas de los bancos son súper expuestas. Es bien poco privado. Es porque uno, o sea, generalmente yo voy a pagar, no voy a retirar, voy a pagar, y estoy pagando, y veo cuánto está sacando la persona que está al lado. Claro. Y tengo clarísimo cuánta plata sacó este, cuánta plata sacó el otro. No deberían existir como casetas, o sea, como una mampara o algo. Porque eso conspira... Entonces, contra la seguridad del banco. Pero ¿sabes qué? Me escribió un amigo que trabaja en banco y me dice que cuando se va a sacar altas sumas de dinero, el banco también por seguridad no lo hace en la caja. En algunos bancos ocurre eso y se lleva al cliente a un escritorio o alguna oficina y le pasa la plata con otras personas que estén mirando también. La cuentan y les pasan la plata. Y no se retira de la caja, sino que sale como del baño. No, sale de la puerta atrás. No, del segundo piso, pasa sale oficina. De otro lado. Claro, lo hace subir al segundo piso o al subterráneo. Hay una silla cerrada, lo tiene un funcionario y lo filman, entrega la plata y sale por otro lado. Donaldo, para ir cerrando un poco este tema, recomendación para las abuelitas, para los abuelitos que van a cobrar su pensión, su montepío, su platita a fin de mes, que realmente es poca, pero igual para el delincuente, ¡pum! Nunca vaya solo. Segundo, si la cantidad es significativa para usted, entonces sabe que más divídala. Claro. Ahora, ¿sabe lo que hacía ¿sabe lo que hacía? Le pasó un poder a mi madre, entonces, que era mucho más joven que ella. Pues, sí, a tu mamá. Mi mamá iba y le... Buena idea también. 8:31, ya, si fuiste al banco, no te asaltaron, no te marcaron, no te agarraron, nada, pasaste piola, pero te pidieron un aval, uno dice, ay... Amiga, familiar, compañero de trabajo. Los avales están obsoletos el día de hoy. Ojo, que se siguen pidiendo en muchas partes cada vez. Ahora van a terminar pidiéndole un aval a la aval, porque la cosa sube y sigue. Historias de aval hay por montones. Donaldo nos explica todo respecto de los avales a la vuelta de la siguiente nota. Hasta para arrendar departamento te piden aval. Sí. Mi mamá es mi aval de... ¿Sabías tú como de la significancia que tenía el ser aval, más allá de que en el momento quizás no supiera lo que estaba firmando? No, en ningún momento yo no... Es que a partir de que yo no supe nunca que firmé un pagaré y de ser aválico, deudor solidario, pero luego después que pasé y fui a la universidad, ahí recién me explicaron qué era lo que significaba ser todo eso. Hoy en Chile, ser aval no es nada bueno. Bien lo sabe Leo Méndez, el hijo del DJ más conocido de Chile. Está en Dicom por una deuda por 4 millones de pesos. Leo firmó como aval de Felipe Ortiz, su expareja, quien hace un año atrás estaba estudiando Derecho.
aún sigo con la esperanza de que acceda a solucionar este tema, porque realmente, o sea, en un futuro a mí me gustaría volver a Chile si es que pasa algo allá en Suecia, y no me gustaría estar en DICOM, y algo para mi futuro también que quiero solucionar, y espero que él acceda, porque realmente ya no sé qué más hacer, ya hice este tema público y espero que se haga cargo realmente. Este es el ejemplo más claro del por qué muchos evitan ser aval. Nunca, porque no tengo fe en nadie. No, yo creo que para poder ser aval tenía que ser algo súper cercano. Por ejemplo, mi sobrino. Ya. Yeah. Pero después... Sí, porque tenemos una cosa de afección familiar y todo, pero en cuanto pones aval de alguien, no, ni presto dinero. Mira, si es alguien que realmente lo necesita, y en los últimos casos sí, yo termino cediendo. Ya lo he hecho muchas veces, no aprendo, es así. Pero, y a mí me ha pasado también, para el tema de arrendar departamento, te piden un aval. Entonces, como yo no tengo a nadie acá de mi familia, generalmente son amigos los que se ponen de aval. Entonces, es como más normal. Yo creo. Siempre es bueno tener así algún familiar o algún amigo que te apoye. Entonces creo que como a mí me lo dieron, creo que en algún momento también lo daría para ayudar. Al pedir un crédito de consumo o para los estudiantes universitarios, el tan temido crédito con aval del Estado, al tomar una deuda, los avales se supone nos cubrirán las espaldas en caso de no poder pagar. Y generalmente son personas de confianza. Pero ¿quién cubre un aval? ¿Qué pasa cuando un deudor no se hace cargo del pago de un préstamo y, para peor, se desliga de un aval? De hecho, muchas veces nuestros respaldos financieros pueden incluso ser embargados por no pagar una deuda ajena. Situaciones que nos hacen preguntarnos, ¿está obsoleto en el modelo financiero el concepto de aval? Yo soy el aval de mi marido en mi casa. Ya. Ahora, no sé cómo, porque supuestamente no... ¿No sabes cómo te convenció? No, no sé cómo me puso a mí de aval, si obviamente él debería haber sido el aval, porque ya. Monetariamente responde y tiene mucho más. A lo mejor de repente con mi hermano, con algún familiar, que sé que lo necesite de verdad, y yo tengo, en ese momento tengo dinero suficiente para poder hacerlo, yo lo haría. No, recién llegué a Chile que necesitaba aval para todo. Y entonces me pongo en el lugar también de los que hoy necesitan y que a veces les cuesta de repente y que a uno le costó, uno tiene que empatizar también, tiene que tener buen corazón. En Chile ser aval puede salir bastante caro. A la actriz Francisca Merino específicamente le costó cerca de 232 millones de pesos. Al no leer un contrato y confiando en la palabra de su esposo y su mejor amigo, terminó incluso con alguna de sus pertenencias embargadas, lo que generó la ruptura incluso de su matrimonio. Por eso se recomienda que los avales solo firmen contratos con sus familiares, o de no ser así, mejor evitar un mal rato que incluso puede dejarte endeudado hasta el cuello. ¿Has sido alguna vez aval o te has negado de manera inteligentemente? Queremos saber tu historia, porque Donaldo hoy día nos trajo una historia de avales impresionante, porque además, ¿sabes qué? Dicen que los avales están en retirada y que hoy día se aplica más el codeudor solidario. Claro. Pero finalmente, para rentar un departamento, también te piden un aval. El aval es el codeudor solidario. Es lo mismo. O sea, si no pagáis tú, paga él. Jurídicamente hay diferencia, pero ahora los bancos exigen aval con deudor solidario. Pero ¿sabes lo que es peligroso? ¿Qué es peligroso? Usted dice lo siguiente. Ya, oiga, le dice el ejecutivo del banco, ¿qué quiere usted? No, mire, yo voy a pedir una platita, pero voy a pagarla. Tiene que tener un aval o con deudor solidario. Oye, me decís, ven para acá, firma acá. ¿Pero qué es lo que firma? ¿Sabes lo que está firmando? ¡No! No está firmando la deuda que está pidiendo el amigo. Ah, ¿sabe lo que firma? No. Usted le está firmando un poder a un banco para que llene un pagaré a su nombre. ¿Eso es? Eso es. No le puedo creer. Cuidado. Y usted también cuando pide plata. Y fíjese, cuando el papelito, empieza a revisar el papelito, dice, mandato irrevocable. Usted le está dando un poder, el banco lo hace firmar a usted, un poder en blanco, donde le está, usted está facultando a un ejecutivo del banco para que llene un pagaré a su nombre por la cantidad que el banco estime conveniente según la obligación que usted está contrayendo. Y ese poder lo está dando el deudor, el que está pidiendo la luquita, y el aval
que está asegurando, Donaldo, que va a pagar. Pero, perdón, no solo los bancos, ojo, porque cuando yo arrendé un departamento, me pidieron un aval. Claro. Y no uno. Pasado. Dos. Dos avales. Sí. Dos. Fíjese. No tenían lo que no, nada. Usted está firmando. Tenían razón. Uno dice, oiga, un momentito, no importa. Pero si no paga él, voy a tener que pagar yo. No siempre es así. Porque eso, en los bancos, queda la elección del banco. Pues, ¿qué pasa si el deudor es un insolvente? De pronto, todo Chile sabe que está en la cárcel. El dueño. Porque cayó preso. Y entonces el banco, una vez el banco, no, anda a cobrarle a él primero. No, el banco puede escoger. Donaldo. Puede cobrar a mí también primero. En el caso de las propiedades, del arriendo de un departamento, de una casa, la corredora de propiedades o el corredor de propiedades, lo primero que dice, ok, yo te arriendo, pero tráeme un aval. Uh-huh. Y resulta que te piden un pariente, un tío, te dice, oye, alguien, un amigo, un hermano, dice, oye, ya, pucha, porfa, para que esto no salga rápido, porque además, si tú no llegáis rápido con el aval o con los papeles, se lo arrenda otra persona y jodiste. Perdiste. Cacareo en la casa y pa, drama. Entonces uno dice, ya. Te ayudo, no hay problema, voy y firmo la cuestión. No. ¿En algún momento se extingue esa responsabilidad del aval? Solamente como es un contrato accesorio, cuando se extingue el contrato principal. Claro. Por ejemplo, voy a arrendar una casa, un departamento, un inmueble, y lo arriendo. Me piden un aval y yo voy a hacer el aval de mi compadre. ¿Qué pasa si el contrato se extinguió, se terminó, se rescindió de mutuo acuerdo? Ni un problema, murió el aval. Pero si no terminó de buena manera, o si no, simplemente, ¿qué pasó? ¿Sabes lo que pasa muchas veces, querido amigo? De hecho, se va al arrendatario. No paga las cuentas, deja el departamento un desastre. Se manda a cambiar, él no recibe las llaves, lo rinde de nuevo, pero por la diferencia, como no tiene cómo ubicar al que se fue, demanda al pobre aval que le llega de repente. ¿Sabes lo que le llega? Como el aval colocó una dirección, que muchas veces es la misma dirección de la persona a quien está avalando, ¿sabe dónde le llega la demanda? Ahí, pues. Ahí, a esa dirección. Ahora, igual. De repente en la calle lo para un carabinero, un resto judicial, le quitan el auto, lo bajan, queda pata y le quitan el auto. Por eso viene el dicho, o eres Gil o aval. Claro. No. En tu casa, en mi caso, claro, te piden aval la mayoría de las veces, sino alguien que te complemente la renta, que eso es como lo otro, la otra opción que no sea aval. Pero es una lata estar pidiéndole. Bueno, mi papá ya me dijo, yo no soy aval de nadie, porque en la universidad él ya fue mi aval y quedó con la deuda. Entonces, para arrendar, sí, te lo piden siempre. ¿Y cómo lo hiciste? No, estoy en eso, que una lata. ¿Estás buscando aval? El trámite, claro, porque aparte tiene que doblar la renta. Tiene que doblar tu renta. Claro. El monto, el del arriendo. O sea, si la arriendo vale 300.000, renta tiene que ser de 600.000. Arriba de 600, pero a veces tiene que ser el doble de la renta. No, claro. Pero yo tenía entendido que uno tiene que tener el 10%, o sea, el 10% de tu ganancia, ese debiese ser el precio del arriendo. Lo que pasa es la renta arrendamiento. Lo que pasa es que no hay un límite, eso es para el dividendo hipotecario. Ajá. Sí, pues. Una cosa distinta. La renta arrendamiento, tú eres dueño del país por tu casa, inmueble, lo que tú quieras. Y pactar libremente con tu arrendatario, como arrendador. El dividendo hipotecario es otra cosa, que obviamente no sobrepasa un porcentaje de tus ingresos. Pero, ¿qué pasa cuando mi arrendatario, yo soy, pongámoslo ahora al otro lado, ahora voy a ser arrendador, yo tengo una casa, yo quiero arrendársela a un tercero, el tercero me la rinde y no me paga. ¿A quién le cobro? Y el tipo se quedó adentro, debo hacer un juicio, contratar a un abogado, siempre caro. Entonces, porque tienen hijos y los hijos tienen la mala costumbre de comer. La mala costumbre de comer, claro. Sobre todo. Y los fines de semana. Y de estudiar y de vestirse. La cuestión de almuerzo, compra cuestiones de maca, son terribles. No, ya, vamos. No vamos a llegar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Llega este pobre arrendador, que su única renta muchas veces es esta casa que le dejó su marido o alguien, y el tipo no le paga. ¿Cómo cobra? ¿A quién le cobra? Claro. ¿Cómo lo hace? Entonces, la garantía que tiene, la única forma de asegurarse, es que la persona que le arrendó tengo una persona que responda por él. Sí. O sea, pero en el fondo seamos bien responsables. No es llegar y poner firmitas alegremente. Es súper complejo, Donaldo. ¿Eh? Mi papá desde chiquitita lo único que me enseñó a mí y a todos mis hermanos es que nunca ser aval de nadie. ¿Y ahí te han ni pedido? Siquiera de un hermano. ¿Y te han pedido? No, porque siempre ha sido. Pero mi hermano fue mi aval. Desobedeció la orden de mi padre y fue mi aval, pero precisamente. ¿Tú cumpliste? Pero sabéis que yo cumplí, efectivamente, pero a ver, mi papá perdió su casa. Perdimos nuestra casa por ser aval de una cooperativa agrícola. Mira. Entonces, mi papá fue aval y conoció bien lo que significa finalmente que te frieguen y perder tu me casa. Está leseando. No, perdió la casa. ¿La casa donde vivías? ¿O era como? No, la casa donde vivíamos. Ha pasado muchas veces. Se quedaron con la casa porque o sea, fue aval los siete niños para afuera y chum, todos. ¿Y?
de una cooperativa agrícola. Mi papá era agricultor, formaba parte de cierta sociedad y de alguna manera cooperativa, y le pidieron una vez una firmita y mi papá dijo, ay, ya, vamos nomás. Y de repente esto se fue a la punta del cerro, había que recuperar la casa y le embargaron la casa y nos tuvimos que ir a vivir todo al campo porque no teníamos casa. Y cuidado con el tiempo. Y por suerte teníamos la posibilidad de tener otra parte donde vivir. Oye, ¿sí? ¿Está indignado tu papá o no? Por eso siempre nos enseñó que nunca será aval ni siquiera de tu hermano, porque uno nunca sabe cuándo te pueden fregar. Y Julia, pero igual es complicado eso, el tema de prestar plata entre familiares. Pero cuidado con el tiempo. A veces es necesario, o sea, si uno tiene que ver... Ahí se acaba de caer. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ocurre que muchas veces el deudor principal firma una obligación a 24 meses, 48 meses, 4 años. Después de 3 años, tú te olvidaste la deuda. Claro. Que fuiste aval. Sí, po. Y a los 4 o 5 años después... No le pasó a mi papá. Te llegan a embarcar. Entonces, fíjate, es que siempre, muero. Si vas a hacer aval de una persona de mucha confianza o un familiar, fíjate al tiempo que está contrayendo la obligación. Porque durante todo ese tiempo, tú sigues siendo aval. Además que hay otro tema, Donaldo, cuando a uno le piden ser aval, a uno igual le da lata a decir que no, porque la otra persona va a pensar que tú estás desconfiando de él. Exactamente, exactamente. Oye, yo la verdad es que me han pedido ser aval y soy aval. Soy aval. En este segundo de tu vida. En este momento soy aval. Soy aval y... Yo no dudo que esa persona va a cumplir con sus compromisos y todo, pero siempre cuando me duermo la noche digo... Ojalá pague. De repente uno no lo piensa. Es que de repente él no cumple, no porque no quiera, porque a lo mejor no puede, ¿cachai? Se enferman, pasa un problema. Digo, ¿irá a cumplir? Yo soy aval de un departamento que arrienda una persona, un familiar. O sea, necesitaba cambiarse de casa y me llama y dice, compadre, ¿me puede ayudar? ¿Puede ser mi aval? No hay problema, obvio. Yo no puedo ser aval de varias personas. Uno pone el corazón cuando es la familia. Tú puedes ser aval de cuántas personas estimas conveniente. Ah, ya. Tú puedes ser todos los avales pero que no quieras. Conviene, pues. Pero obviamente que no conviene. Cuidado con cuando eres aval de una obligación bancaria. Porque el banco, si tú tienes mejor situación que su deudor, te va a ir a cobrar a ti primero. Claro. ¿Y se van los dos al ICOM o solo el aval? Buena pregunta. Se van a ir los dos. ¿Sabes por qué se van a ir los dos? Porque el aval, al aval también le hace firmar un pagaré en blanco y también le hace firmar un mandato para que lo el banco... Que le pasó a Leo Méndez. ¿Cuál es la peor historia de aval que ha tenido? Yo conozco una historia... Solo Leo y no él. Yo conozco una historia bastante compleja. Bastante compleja. Esta persona era un aval en el norte. ¿Ya? Esta historia ocurrió en el norte. Fue a bordo un caballero y este caballero había firmado una obligación a 5 años plazo. Formó una buena situación. El día, y su hija se casaba un día jueves. El amigo, del cual había sido aval, se había ido de Chile y había instalado una empresa camaronera en Ecuador. ¿Ya? Y exportaba camarones a Estados Unidos. Para sacar la platita, obtuvo un crédito de un banco en Chile, de unos dólares. Y se los llevó y se puso a trabajar en Ecuador. Y este caballero acá seguía siendo aval. El día del matrimonio de su hija, siempre me acuerdo un día jueves, pues yo fui invitado, ¿no es cierto? Ya con mucho hambre, me dijeron que la comida está muy buena. ¿Es dura hacer ayuno? Entonces, usted con hambre no le creo. Le creo. Claro, es más peligroso que piraña en vide. Entonces, ¿qué pasó? ¿Piraña en vide? ¿Ya cuál? ¿No en serio? Por favor. Muy bien. No. Entonces, comenzó. Piraña en vide. Más peligroso que piraña en vide. No, maravilloso. Ya, ya. Un gran. ¿Y fuiste al matrimonio? Una devoradora. Entonces, ¿qué pasó? Iba en matrimonio y era un día jueves porque el día viernes era feriado. Entonces, ¿qué era en matrimonio? El día jueves. Ay. Y era como a las 6 de la tarde, estuvo esperando que llegara la novia y no llegaba la novia. A ver, déjeme mi amigo. El novio se empezó a preocupar. Se tocaba la cabeza, tenía alguna protuberancia, ¿no? No. No. Qué raro, no llega la novia. No llega la novia. El matrimonio era a las 7. La novia se empezó a taza. Sí, claro. Sí. 7, 10, 6 y cuarto, para 7 y media... Empezaron un accidente. No te lo puedo creer. Sí, claro. Un accidente. Chocaron. Puede ocurrir. O sea, arrepintió. ¿Sabes lo que había pasado? ¿Qué pasó? Un receptor judicial había parado el auto con la novia adentro, había embarcado el auto con carabinero y había quedado la novia patita en plena calle porque el auto había embargado. ¡No! Pero cómo no fueron a dejar a la novia por último en la patrulla. Oye, es que mala onda, claro. Ese caballero, que era mi cliente, que le había prestado su aval a este amigo que salía de Ecuador a colocar una empresa camaronera, todavía no vuelve, naturalmente, no creo que tenga ganas de volver, había sido perseguido por el banco.
Como no pagó, le siguieron al aval y le empezaron a embarcar todos sus bienes. Entre esas el automóvil. Oh. Y encontraron el automóvil circulando en la calle. Y Carabineros, con un receptor judicial, lo paró, bajó la novia al caballero y la novia quedó a pata y tuvo que llegar a la iglesia con una hora de atraso en micro, una vergüenza espantosa en un taxi. Pero, Donald... Dejaron el auto con la novia adentro. ¿Y por qué se hace eso y no tienen la consideración de llevar a la pobre novia a la iglesia? Lo menos. ¿Por qué pasó eso? Porque hace mucho tiempo. Porque hace mucho tiempo que andaban buscando ese automóvil. Claro. Porque querían asegurarse el pago del crédito. Era un automóvil muy caro. Era una marca muy importante. Obviamente no era la mujer, pero muy famosa, muy lujosa. Y entonces el receptor judicial vio la oportunidad. Y dijo, vamos. Tiene fuerza pública. E incautó el auto, novia para abajo, auto a los corrales, menos se lo dio el receptor, la novia a pata en plena calle. Eso pasó por ser aval. No, peor hubiera sido que lo embarguen en la puerta de la iglesia. Y todo, claro, eres. Bajando la novia, claro, novia por ahí. No, si no se enteró nadie cuando llegó. O que embarguen a la novia. Peor, pero no vieron cómo llegó. Que le embarguen el vestido. Que le embarguen el vestido. Porque además, cesó la ceremonia, el cura está enojado, el banquetero, la comida fría. Aldo, fue un desastre. Aldo, están llegando hartos mensajes en Twitter. Queremos hacer las consultas de nuestro público. Tenemos el mensaje disponible, ahí está María José, dice: mi padrino es aval de un compañero de trabajo en la compra de casa. Estuvo como un año pagando por él, dice María José. Tenemos más mensajes, María José Rojas: una vez a mi mamá una prima le pidió ser su aval para un crédito y ella no quiso. Nos quitaron el saludo, pero dormimos en paz. Eso es lo que pasa, uno se siente mal. Mira, Ruth González nos plantea lo siguiente: ¿cuándo trabaja en Providencia? Entre compañeros éramos avales. Después la caja ya no pidió más aval. La empresa lo era. ¿Puede ser mi empresa, mi jefe, mi empleador? El empleador. Mi propio aval. Quiero que Donaldo nos explique si mi jefe puede ser mi aval, si la empresa donde yo trabajo puede ser mi aval y cómo opera aquello. A la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan. Este programa es un aval que es son las 8:53 minutos, 7 grados en la capital. Ser aval. Cuando te piden ser aval, uno siempre le duele la guata y si decís que no, te quitan el saludo en muchas oportunidades. Pero tenemos una pregunta en Twitter que tiene relación con lo siguiente: cuando trabajaba en Providencia, entre compañeros éramos avales. Mira. Después la caja ya no pidió más avales y la empresa lo era. ¿Puede ser tu empleador o la empresa en la cual que tú trabajas, puede ser tu aval? Pero es muy común. Es común. Es común. Entonces uno dice, voy a pedir plata. Entonces le dice a la empresa, al dueño de la oficina, quiero que usted me avale. Y el dueño de la empresa lo avala con todo gusto. Pero usted dice, ay, qué bueno es mi patrón, qué amoroso que dije. No. ¿No? ¿Usted cree que la empresa va a dejar que usted lo defeque impunemente? No, obviamente que no. Algo hay detrás. Junto con ser aval de la empresa para usted, usted firmó un documento que le faculta a la empresa para descontar todo lo que usted debe de su finiquito. Ya, pero si esa persona, o sea, si esa persona deja de trabajar en esa empresa y el finiquito es menor al monto, exacto, que yo pedí. Es que la empresa nunca le va a hacer aval de una persona cuyo finiquito va a ser inferior al monto que usted la está avalando. O sea, nunca va a ser aval de un recién entrado. Exacto. Ya, pero ¿sabe qué? Igual es una buena alternativa. Sí, es una buena. Ir rogando de rodillas donde tu papá o donde tu tío millonario, el tío que tiene mejor situación. Pero hay que llevar un par de años. Hay que llevar su... En la empresa, usted lleva 2 meses, no lo va a avalar al tiro. Usted lleva un tiempo y la empresa sabe que si usted se va a tener que pagarle tanto, al menos obligatoriamente por feriado proporcional, por ejemplo. Claro. Con ese mínimo asegurado, entonces la empresa lo va a avalar por eso. Porque sabe que si usted no paga, el Estel se lo va a descontar, o si lo despiden, se lo va a descontar de lo que tiene que pagar. ¿Con quién hay que hablar a la empresa para que funcione? ¿Sí? ¿Quieres ir a hablar ahora? Marito te está Mario esperando. Rojas. Mario Rojas en este caso. Mario Rojas, pero uno no quiere ocupar tu voz. ¿Cuánto me prestarán? ¿Es normal eso? Lo que pasa es que muchas veces para la empresa es un buen negocio. ¿Por qué un buen negocio? Mal. ¿Por qué? Porque si el trabajador, no es cierto, tiene que despedirlo, o se va y tiene que pagar la determinada cantidad de plata, la empresa, como es empresa, con el acreedor principal del trabajador, puede negociar otra forma de pago. Claro. Ah. Querida amiga, señora, agarre su celular y escríbanos al hashtag Hola Chile de 7 a 12. Participe en este tema de conversación. Nos llega el siguiente mensaje cuando ya van a ser las 9 de la mañana. Adquirí una casa en matrimonio con separación de bienes. De bienes, ¿no? Claro, sí. De mi esposo. A ver, adquirí una casa en matrimonio con separación de bienes. Si mi esposo es aval, ¿pueden llegar a embargar la casa? Por favor, léanme. Pero claro que la pregunta es, ¿sabe qué más? Yo compré mi casa, yo estoy casada,
mucho tiempo, pero nadie. Ya. Y compré mi casa. Mi casa es mía. ¿Cómo no, ministro? Es forma autónoma de mi marido. Es mía. Completamente autónoma de mi marido. Mi marido, no es cierto, es muñequita loca. Fue a hablar de un montón de gente. O debe mucha plata. Y lo van a embargar. ¿Me pueden quitar la casa a mí? No. Ya. No, porque la casa usted, está en nombre de él. No solamente está en nombre suyo, de su casa. ¿Ya? Si usted estuviera casada en sociedad conyugal, cuidado, que la pueden llevar a embargar. No, no soy tan tonta. Pero, ¿qué pasa? Como usted está separada de bienes, esa casa es intocable. Perdón. Ya, pero ojo, pero si yo pedí, si la casa está en nombre de los dos. Claro. Ah. Si la casa la compraron los dos. Ya, claro. Y el crédito fue a nombre de los dos y hoy listo. Día... Y la casa está en nombre. Y el concedor de bienes raíces dice, don Fulano Santana Mengana y don Fulano Santana Mengana son dueños en partes iguales de la propiedad ubicada en tal parte. Entonces le van a embargar. Sí, le van a embargar. ¿Pero qué le van a embargar? Le van a embargar el porcentaje que el deudor tenga en la casa. O sea, ¿hay que vender la casa y partirla por la mitad? Lo que... Embargan la casa, la liquidan y una cada parte para ella. Cada maestrito con su metrito. Es decir, ¿qué cosa? Usted compró, señora, sobre todo las mujeres que nos están viendo esta hora, que son la mayoría. Usted compró una casa con patrimonio reservado a la mujer casada. O la compró separada de bienes, esa casa no se la pueden tocar. Por ningún motivo ahora su marido. ¿Por qué? No porque sea mala gente. Pues si su marido cae en desgracia, esa casa va a ser la salvaguarda de la familia. Ahora la Cami tiene otra historia. Que... Hay otra historia súper entretenida acá en Twitter. Mabel, no voy a leer el apellido para que va a ser viola. Dice, mi ex era mi aval de un crédito en el banco, lo pillé engañándome y dejé de pagar de pura rabia. Se lo jodeó. A fregarse al ex. ¿Está válido? ¿Es válido eso? A ver, lo que pasa... Peligroso ser aval de la pared. Yo lo he visto. Lo he visto. En una oportunidad, en la universidad, yo años atrás estudié pedagogía. Tiene alma de profe, ¿verdad? Sí, alma de profe nomás. Entonces, afortunadamente no lo suelto, entonces... hay que mejorar los sueldos de los profesores. Sí, entre otras cosas. Bueno, ¿qué pasó? Me acuerdo, mi querido amigo, que había una pareja histórica. Y de repente, la dama pilló al caballero en un obvio tal chango, como sea, no se hacía en aquel tiempo. O sea, la pilló sonándola con otra, con su mejor amiga. Oh, la clásica. Y él era aval de ella. Ni aval ni amiga. Y esperaron al caballero al entrar a la universidad, en aquel entonces con su fito recién comprado, y se lo llevaron cuando salió a la calle y ahora estaba el fitito. Con Donaldo Duque en el Hola Chile, nos despedimos del tema de los avales. Gracias a Donaldo de Raje, se pasó, nos dejó clarísimo. Oye, yo creo que Donaldo, que cocina también, es bueno para la palta. No sé por qué, me tinca. ¿Le gusta la palta? Me encanta el aguacate de palta. ¿Y usted qué hace con el cuesco de la palta? Buena pregunta. ¿Sabes lo que hacía mi mamá? ¿Qué hacía? Nos colocaba detrás de una cotona y pinchaba con una aguja y queda el nombre grabado para siempre. Es una tinta indeleble. ¡Mire qué bueno! Hoy día estamos descubriendo las distintas utilizaciones que se le puede dar al cuesco de la palta, la parte más despreciada de esta fruta. Porque científicos de la Universidad de Texas nuevamente investigaron el cuesco de la palta y encontraron una cantidad de propiedades impresionante para nuestra salud. Puede ayudar en el tratamiento contra el cáncer, incluso según este estudio. Vamos a la nota y le contamos todos los detalles del cuesco de la palta. On top of the world, I'm about to lose control, letting know tomorrow. Hoy les traigo una noticia a todos los amantes de la palta. Bueno, no conozco a nadie a quien no le guste, así que es una noticia buena para todos nosotros. Y es que ¿sabían ustedes que no solo la palta tiene beneficios, sino que también su cuesco? Sí, pero no me acuerdo de ninguno. Me declaro ignorante frente a eso. No, nunca lo he escuchado. Bueno, si no sabían y están tan sorprendidos como yo, es momento de que les cuente cuáles son sus propiedades. Según un estudio realizado en Estados Unidos, la cáscara de la semilla de la palta tiene más de 132 sustancias con distintos beneficios. De hecho, podría detener el crecimiento de las células tumorales, además de prevenir los problemas al corazón. La cáscara del cuesco o semilla, que la mayoría de la gente considera un desperdicio inútil, puede ser en realidad una joya de gran valor porque los compuestos medicinales que alberga podrían utilizarse para tratar el cáncer, enfermedades del corazón y otros males. Los científicos encargados de realizar el estudio utilizaron casi 300 cáscaras de la semilla de la palta para lograr estos resultados.
Pero estos no son los únicos beneficios que la palta tiene, por lo que fuimos a hablar con un experto para que nos diga de una vez por todas de qué nos sirve ser tan adictos a esta fruta. Y se le describe a la palta una serie de beneficios sobre la salud cardiovascular, sobre el cáncer, sobre la artritis, sobre la enfermedad o síndrome metabólico, etcétera. Y también sobre el cáncer hay algunos estudios. Es un alimento que tiene ácido oleico, que es el mismo del aceite de oliva, que tiene propiedades beneficiosas demostradas en muchos trabajos, por lo tanto uno puede suponer que el mecanismo de tener un ácido monoinsaturado como el ácido oleico indudablemente que va a traer beneficio. Es un fruto que tiene bastantes vitaminas, es muy rico en potasio, es muy rico en vitamina B, en folato, o sea, y además es muy rico en fibra. Muy importante para las mujeres, no engorda. Eso sí que en los estudios que se han hecho no ha demostrado que aumente el peso de las personas que comen en forma normal media palta o una palta diaria. Yo, si a usted no lo hizo feliz esta nota, le digo al tiro que a mí sí. Ahora sabemos que consumir tanta palta no tiene nada de malo. Así que díganme al tiro dónde firmo para tener palta de por vida. Lo mejor de la palta lo estamos tirando a la basura, chiquillos, chiquillas. Olvídense, pase Javier y tráigame esa mini pibe. ¿Por qué? Porque los científicos de la Universidad de Texas lo han dicho. Lo mejor está en el corazón de la palta. Y lo mejor del corazón lo tenemos hoy día con Pilar Cabello. Que vuelve a Lola Chile. ¡Bravo! Bien, todo bien. Es cierto que el cuerpo de la palta, que uno lo ocupa para que no se ponga negro y después uno lo bota a la basura, es fundamental para nuestra dieta y para combatir incluso enfermedades. Así es. La palta en sí, el fruto completo, hay que aprovecharlo. Tanto cuesco como la crema de la palta. Mira, qué bueno. Y acá estamos viendo distintos tipos de palta. ¿Todas las paltas sirven? Todas las paltas sirven. Lo que pasa es que, claro, hay unas que son más distintas, más aguachentas, estamos acostumbrados a la cremosidad. Claro. Pero generalmente son todas igual y todas tienen las mismas propiedades. ¿Y todos los cuescos sirven igual? Todos los cuescos sirven igual. ¿Tiene uno más blanquito también? Son uno más blanquito, lo que pasa es que va a depender del tipo de palta que estemos hablando. Perfecto. Esta, en el caso que es la palta negra, claro, el cuesco es un poquito más claro. Claro. Y así todo, este cuesco va a ser menos amargo. Lo que le da el amargor que uno encuentra cuando raya el cuesco, por ejemplo, es la cáscara cafecita. ¿Cuáles son los beneficios de este cuesco, de la palta en general para nuestro cuerpo? Mira, el cuesco tiene casi el 70% de los aminoácidos que de la palta. Wow. Sí, lo que pasa es que uno, claro, no está acostumbrado, es incómodo comerlo, es un poco amargo. Entonces, va a depender de cómo lo preparemos. Idealmente, sacarle esta parte café. Que, o sea, como piel. Como piel, claro, como ven aquí, algunos son más. Aquí tenemos uno que está la con la piel, claro. ¿Tiene un cuchillito por ahí o no? Y aquí ya está pelado. ¡Oh! Es refaloso. Es refaloso. Gracias, Germán. Oye, Germán, tu foto salió al aire. Mira. Oye, mira, pasar el cuchillo. Se te vio el cuesco. Sí, se te vio. Oh. Entonces, ¿uno o los dos? Sí, porque se cayó uno. Ya. El amargor claro, es la cascarita café que tenemos. ¿Y cómo podemos prepararlo? Se puede rallar. Ya. Y agregárselo, por ejemplo, a alguna ensalada, alguna preparación. ¿Ya? ¿No puedo guardar? ¿Cuál? Se puede guardar. No se vence. Sí, con el más propiedades, no. No, lo podemos guardar en el refrigerador. Dentro de un frasquito de vidrio tapado y puede durar varios días. Pero ojalá comerlo al instante porque cada vez se va poniendo más amargo. Billy, entonces, lo primero es puntualmente pelar este cuesco, sacarle la piel, es la piel cafecita, que de alguna manera es la que es más amarga. Amarga, claro. ¿Ya? Y entonces lo pelamos de esa forma. De hecho, hay gente que le dice que es el queso rallado del como del pobre, porque hay gente que se lo coloca encima de los tallarines. Mira, prueba. Oye, está. ¿A qué sabe, chiquita? Convídate. Muy amargo. Convídate. Hay gente que está acostumbrada y lo puede mezclar con otra, con ensalada y no se siente tanto el sabor amargo. Pero otra manera de hacerlo, lo podemos colocar dentro de agua
y hacerlo hervir como tipo infusión. Y esto lo puedo ingerir. A ver, estaba viendo la información de la Universidad de Texas. Dice, la cáscara de cuesco posee compuestos químicos que eventualmente podrían ser empleados para tratar enfermedades como el cáncer y malestares cardíacos. Espectacular. Los investigadores encontraron 132 compuestos de interés médico o industrial. Exacto. También. Uno de ellos es el flanobol. ¿Flanobol? Sí, ya. Que es el que supuestamente disminuiría la probabilidad de formar tumores. ¿Ya? Ah, qué bueno. En este caso hay que ser súper consciente y decir, con esto no es que vamos a mejorar el cáncer. Pero para prevenir. Si lo queremos consumir, lo podemos hacer. Pili, claro. En ese sentido, ¿y cómo ayuda para el corazón? O sea, una de las enfermedades que lamentablemente más se está dando en nuestro país, una de cada tres mujeres sufre un infarto o problemas al corazón. ¿Cómo la palta, más bien el cuesco de la palta, nos puede ayudar a prevenir? Lo que pasa es que la palta y en sí, toda la palta, desde el cuesco hasta la crema, tiene compuestos que son ácidos grasos esenciales, que nos ayudan para disminuir el colesterol, para proteger nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros deberíamos comer palta todos los días. La palta y el cuesco de palta también. El cuesco de palta también lo podemos incorporar, como digo, como un tipo de infusión, y tomar esta infusión, o lo que conocemos como el palto miel para los resfríos. Queremos saber cómo poder utilizarlo y cómo poder comerlo, y también nos mandan un Twitter en donde nos dan un consejo de una amiga que lo hace puntualmente. Jarabe, yo hago jarabe casero con el cuesco con miel para la tos y picazón de garganta. Súper bueno, algo así como lo que se hace con el jengibre, por ejemplo. Exacto, y esto igual como lo que se puede comprar también, tú lo puedes preparar en la casa, hierves el cuesco de la palta, lo mezclas con miel, claro. ¿Ah? Le puedes colocar un poco de jengibre y tomártelo eso durante, cuando estás resfriado, cuando tienes problemas en la voz. Alergia, porque exacto. Te sirve bastante para los asmáticos, también es muy bueno. Sí. Ojo con lo que dice la Billy, para quienes quieran prevenir enfermedades del corazón, para prevenir malestares al corazón, consumir palta diariamente y el cuesco de la palta también en sus diferentes versiones. En sus diferentes versiones o hacerte esta infusión que quizás es más fácil. Porque te limpia las arterias, ¿qué es lo que hace? Exacto. Lo que pasa es que son ácidos grasos buenos y es antiinflamatorio. Todo proceso inflamatorio que te produce algún problema arterial, la palta, por sus ácidos grasos, lo disminuye. Es antiinflamatorio. Mira cómo se oxidó inmediatamente. Qué rápido, exacto. Sí, qué rápido cambió de color. Sí. Pensé que había enrayado otro cuesco. No, pero cambia. ¿Y qué es lo más beneficioso, el cuesco o la palta? Yo diría que el fruto completo y la palta en sí. Comer la palta. La palta es muy alta en potasio. Las personas que son hipertensas. Más alto que la banana del plátano. Tiene más la que la banana, que el plátano. ¿Pero por qué se dice que engorda? ¿Por qué se dice que engorda? Porque la palta es un fruto. Ya. No es una ensalada, es un fruto. Y es el único fruto, o casi el único, si no me equivoco, que es bajo en carbohidratos y alto en grasa. Pero grasas saludables, son grasas buenas. Que necesitamos, que son antiinflamatorias, incluso nos reducen los centímetros de cintura. O sea, no engorda. No engorda. Lo que pasa es que es imposible que te comas 3-4 paltas al día. Claro. Oye, me comería. ¿Ya? Pero con una palta diaria, todo el mundo podría consumirla y la tiene que consumir por su ácido graso beneficioso y esencial. ¿Desde qué edad podemos empezar a darle palta diariamente a nuestros niños? Ay, qué bonito. Uy, mi hijo se come una palta diaria. Desde pequeño no tienen ni ningún problema. Desde que ya pueden comer. Polito, mi hijo desde los 10 meses que se come palta y hoy día ya es una cosa... Salió barato el caro chico, una palta diaria. Por ejemplo, aquí hay una receta antiinflamatoria que tengo ahí. Vamos a hacer la receta antiinflamatoria, está muy buena. Tiene jengibre y todo, pero antes tenemos un mensaje en Twitter. Dale, Fili. Mira, María Fernanda Reyes nos cuenta, ¿cuánto es la porción que hay que consumir y cuántas veces a la semana? Saludos, María Fernanda. Besos. Hola, Chile. Hola María Fernanda. María Fernanda, bueno, va a depender también un poco de las calorías que tú consumas diarias, del deporte que haces, etcétera. Pero una yo palta, no hago deporte. Pero con pongamos un ejemplo, yo no hago deporte. No es chiste. Como la Julia, si se cuida y, por ejemplo, quieres una dieta baja en carbohidratos, te conviene comer palta y comerte una diaria porque te va a satisfacer mucho más. O sea, media hora al almuerzo y media en la noche. Media hora, claro, o media, por ejemplo, al desayuno, media en la tarde. Tú la puedes ir combinando, pero con una palta al día estarías bien. Y media. Satisface más, tiene más fibra y si sigues una dieta baja en carbohidratos es
muy fundamental que coma. Perfecto. Sí. Claro. Así que con una al día, como promedio, hay gente que come más, come menos, pero ya se sabe que la palta hay que consumirla en cantidad. Antes la receta decía un cuarto de palta al día por la cantidad de aceite que tiene, pero nos dimos cuenta que es muy beneficioso y necesitamos consumirla. Ya, hay que consumir palta diariamente. ¿A cuánto está la palta? Yan Jaquetti sabe, está con la señora Marilu. Mira, está con cara de palta. De la Feria Mata Oriente. ¿Cómo estás, Yan Jaquetti? Hola Chile, hola chiquillos, estamos rodeados de palta, frutas y verduras. Por favor, Emi, vamos a empezar a mostrar de inmediato los precios de la palta. 2.400, tenemos la californiana, tenemos la fuerte, que es la misma, pero un poquito más pequeña. Ya. Estamos nosotros aquí en la Feria Mata Oriente, aquí en Ñuñoa, y viendo todo lo que está ocurriendo respecto a los precios, ¿verdad?, de la palta. Tenemos incluso la clásica palta Hass, también está... ¿Cómo está? Bueno, tenemos la californiana, tenemos la palta negra de la Cruz también, 2.400 pesos. Eso es lo más común, ¿verdad?, en este tipo de palta, ¿verdad? Hass también. Pero también tenemos esta verde. La palta Hass está a 2.800, pero la, esta verdecita, ¿verdad?, 2008. Que vendría siendo la fuerte, que me dice aquí el caserito. Está 2.200 pesos, ¿verdad?, por el kilo. Exacto. Aquí vamos a conversar inmediatamente con los caseritos que están, pero aquí están pesando incluso la paltita. Aquí estamos con el caserito. ¿Cuántos kilitos se está llevando? ¿Cómo está, Master? Buen día. Buenos días. Es que la palta chilena. ¿Cuál es la palta que más se lleva la gente? La Hass. ¿Por qué la lleva más, le dice? Que esté más cremosita, más... Sí, es más lechosa. Es mejor, la reina de las paltas. La reina de las paltas. La reina de las paltas. Es la contextura, puede ser. Y es lo bueno de esta palta que no muestra el hilacha. Claro. No muestra el hilacha, claro. Oiga, Master, por ejemplo, ¿cuál es la palta de repente que a la gente le cuesta llevar? La palta verde. Pero a mí me gusta. ¿Qué le cuesta? ¿Ya no la conoce mucho? No la conoce mucho porque la confunde con una aguachenta, con la Beico. Claro. Perfecto. Chiquillos, creo que tienen dudas desde el estudio. Sí, pues. ¿Cuál es la palta de esta temporada? Porque yo me acuerdo que el año pasado también se puso de moda la palta peruana, que era un poco más barata. Y la verdad es que los precios están súper convenientes en esta feria. Yo ayer compré palta 3.990 pesos el kilo en el supermercado. Ah, miércale. Y me salieron medias negras por dentro. Viene con cuesco de oro. La palta de la temporada. Caserito, ¿cuál es la palta de la temporada? Esta es de noviembre. Estas son de la temporada, la californiana, la negra de la Cruz y la californiana. ¿Por qué no se abre una californiana? Llega ya en noviembre de nuevo. ¿Por qué no? Esta parte es el ajá de verano. Es de verano. Sí. Del verano que está. Oiga, pregúntale, ¿cuál es que venden paltas de mala calidad? Pero si estas están las producen bien, son ricas, no son como... Yo te voy a decir una sola cosa, yo toda mi vida he comido la palta verde porque teníamos un palto. Claro. Y la sacamos de ahí, la palta verde la hacen madurar en papel de diario, sí. Y es rica, no está ni la chosa, no está ni la chenta, que tiene mala prensa. ¿Por qué no agarra un cuchillo y le pide permiso al casero, a don Héctor, en la Feria Mata Oriente, y ábrete una palta verde, que es la palta temporada? Elige una tú, dinos por qué la vas a elegir y la abres. Oye, yo tengo otra pregunta. ¿Por qué ya? ¿Acaso Eduardo... Ah, disculpe, chiquillo. ¿Acaso Eduardo come palta, que adivinan la jugada que teníamos nosotros para este... La caserita. Esa, ¿cómo la vieron esa? Sí, estuviste bien ahí, ¿eh? Muy bien. Caserita Mariluz. Estamos también con nuestra caserita Mariluz, que nos va a ayudar, ¿verdad?, a reconocer, ¿verdad?, esta palta. ¿Usted nos podría abrir esta palta? Porque la gente tiene mucha duda. Cree que agua 80, nos decía don Héctor. Vamos a ir a buscar ahí el que corta el cuchillo. Claro. Oye, pero ¿cómo la elige? Sí. ¿Cómo la eligió? Esta es la palta fuerte, entonces. Claro, ¿y por qué elige? ¿Cómo la elige usted, caserita? La palta caja. A ver, es blandita, es blandita. Está como madurita, claro. No, no es una blanda completamente, pero está bien blandita. Que la abra despacito para la cámara. Está como a punto. Ah, no, pero no le gustó tu palta, para elegir otra. Sí, sí, ahí vamos a abrir la paltita. No, si la casera sabe. Es distinto, claro. Sabe mucho. Tan dura es. Jan está dando jugo en la feria, no sabe elegir palta. Oye, esta es la feria que está completa. No, ahí está. Mira, ahí está, perfecto. Despacito, despacito, déjame verla. Esta es la californiana. Es rica. Está bueno. Y sabéis que es súper cremosa. Y tenemos que aprovechar que es la de temporada. Nosotros siempre estamos eligiendo fuera de temporada. Entonces encontramos la palta, claro, Hass mala, porque está agua 80, pero en esta temporada porque es invierno y son de verano. Claro. Espérame, Pili. ¿Qué cosa dice la de la Sí, ya, entonces... la caserita aquí nos está diciendo que esta es la palta que es del momento. Claro, esta la temporada.
¿Sí? Oiga, Jan. La de la temporada y negra de la cruz también. Perfecto, además. Son muchitos paltas. Jan, preguntémosle a la casera y también. A 15. Marilú, ¿sí? Marilú, sí, también Pilar nos puede explicar dónde se guarda la palta, porque algunos lo guardan en el afuera, otros lo guardan en el refrigerador, otros en el cajón donde no entra la humedad, dónde se mantiene mejor y no se pierde las propiedades. Buena pregunta. Muy buena. A ver, Pili primero. ¿Dónde se mantiene mejor? Nunca en el refrigerador, ¿ya? Si yo quiero hacerla madurar rápido, la coloco al lado de otra fruta, manzana, plátano, para que madure más rápido, o con diario, pero idealmente en un lugar oscuro, puede ser en la despensa, puede ser en un canasto de mimbre. Sí, no al sol. Y en el lugar oscuro en la cocina. Perfecto. ¿Qué dice Jan Jaquetti desde el móvil? ¿Cómo se conserva la palta mejor en el refrigerador, afuera, en un papel de diario? ¿Chiquillo? ¿Dónde? Pregúntale a la casera. Estaba comiendo palta. Ahí falta palta. Oye, ¿cómo se conserva mejor la palta? Perdón, pregúntale. Bueno, afuera. ¿Dónde se conserva mejor la palta? En la casa, de repente. En la casa, bueno, en la cocina, cuando la compran dura y 3-4 días para que madure en forma natural. Madura ya, no tiene proceso. No, un repaso por los precios. Tiene el refri al consumidor de las personas. Repaso por los precios, señora Mariluz. Caserita, díganos, ¿a cuánto está la CAS? 2008. ¿La californiana? La californiana en este momento vale 2004 y tengo un calibre más chico a 2200. Y en la fuerte, esa se llama fuerte, ¿verdad? Fuerte, sí. Vale. ¿Y la negra de la cruz? ¿A cuánto? 2004. 2004, perfecto. Ya, señora Mariluz, es verdad, ese mito de repente la gente siempre envuelve la palta como en papel de diario, ¿sirve? Sí, apura un poquito más para que madure, sí. Ah, perfecto, sí. Entonces está aprobado aquí por los mismos caseritos. Excelente, Jan, oye, un papelcito de diario. 4 kilos de palta californiana por acá, ¿eh? Gracias. Sí, tremendo los precios, de verdad, porque la diferencia en los supermercados es bastante llamativa. 3.990 la compré yo ayer en un supermercado Palta Hass, y acá vale 2.800. Conviene siempre. Comprarla en la feria, y como es que esto tiene que ser diario, si yo quiero bajar el colesterol, tratar mi hipertensión comiendo palta, tiene que ser todos los días como un medicamento natural, ir incorporando. ¿Y no se tanta palta todos los días? Podrías comer palta todos los días sin problema. Sin problema. Ahora, la palta no siempre uno la encuentra buena. A veces en el supermercado están ahí medias malonas, sí, medias feuchas, pero cuando yo encuentro buena palta, ¿puedo llevar harta palta para la casa y, por ejemplo, congelar algunas? La verdad que la palta congelada no queda muy rica. De hecho, la palta ya helada en el refrigerador pierde otro sabor. Sí. Yo prefiero ir comprando de a poco. Para uso diario. Para uso diario, comprar unas más verdes y dejarlas que maduren solas. ¿Ya? ¿La palta se le echa limón o aceite? No, aceite no. Es que hay gente que le echa aceite. Limón y no es tan malo. Si no le gusta con limón. Pero, sí. La palta queda muy grasosa. Puede ser, pero si tú quieres echarle un poquito de sabor y aceite de oliva, por ejemplo, a la palta, se puede hacer porque son ácidos grasos buenos. Entonces estás incorporando. O sea, cosa de gusto nomás. Sí, es cosa de gusto. Pero podrías incorporarla también, o sea, comerla sola con limón. Si le echamos limón, resaltamos el hierro que tiene y lo absorbemos mejor con la vitamina C más el hierro, que lo hablamos una vez. Tú nos prometiste una preparación antiinflamatoria. Sí, yo necesito antiinflamatoria. Yo también la necesito. Y esto le va a gustar a los niños, a todos, lo pueden ocupar de... ¿Qué necesitamos? Licoteo. ¿Qué necesitamos? Paltas que estén maduras. ¿Ya? ¿Ya? Incluso esas que no están tan bonitas, tan duritas, las podemos usar. Exacto, estas son las mejores, porque cuando uno ve que no se las van a comer molía, lo mejor... ocuparla para esta receta. Ya. Entonces, fantástico. Una palta, dos paltas, ya bien maduras, la mini piba, la moledora, no sé. Ya. Esa es la mejor. Entonces. Y jengibre. ¿Cuánto jengibre? ¿Cuánto jengibre? A gusto. Yo generalmente le coloco más o menos como una patita. ¿Le echamos pelado el jengibre con cáscara? Tal cual. ¿Ya? El jengibre se puede comer con la cáscara. Yo siempre lo pelado. Uno lo pela porque uno está acostumbrado, porque molesta, se ve feo. Y tiene más fibra con cáscara. Entonces, yo lo coloco completo. ¿Dos paltas? Sí. Dos paltas y jengibre. Dos paltas. Jengibre más o menos un trocito a gusto. Si me gusta con más, le pongo más. Un poquito de limón. El cuesco se lo vamos a poner para decorar. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Limón a gusto también? Limón a gusto. Perfecto. Si no le gusta con limón, no le pone limón, pero lo importante es la palta y el jengibre, que son antiinflamatorios, entonces nos van a ayudar a eliminar líquido. Oye,
Uy, millones de perdón, Pili, ¿se puede comer con panes? Se puede comer, yo me lo como con pan, se puede comer con verduritas, se puede agregar a una hamburguesa, se puede agregar, mezclar con arroz. Claro. Ah, con tallarines. Ya que me dice el jengibre con cáscara, sí. El limón, ¿le tiro la cáscara? No, va a quedar no te embalillo, ya. Contrólate. Y yo había escuchado que alivia también síntomas de la artritis. También, porque es un antiinflamatorio, natural. Todas las personas que consumen ibuprofeno o antiinflamatorios artificiales, les recomiendo que siempre consuman jengibre y palta. Ya, Pili, ahí voy, ya, con todo. Eso. Vamos, con y vamos todo. A hacer una especie de mayonesa de palta. Ay, esto lo podemos usar, por ejemplo, sí. Si ponemos unos pedacitos de pampita, también, como para picar. Exacto. Si hago tacos, si hago una hamburguesa con arroz, con palitos de zanahoria, al desayuno. Y lo puede comer la mujer embarazada, ¿todo? Lo puede comer una mujer embarazada. Sobre todo para las náuseas, porque el jengibre ayuda para las náuseas. Ayuda para las náuseas. Yo creo que ojo con la cúrcuma, que no es lo mismo que el jengibre, porque hay gente que confunde la cúrcuma con el jengibre y la cúrcuma es abortiva. Así que ojo con las mujeres embarazadas, sí. Jengibre sí, pero cúrcuma. Pero las hindúes son súper alta gente. Sí, pero no embarazadas. Sí. Oye, que Camalín se prepare porque esta máquina la va a conocer unos meses más. Sí. Eso, y vamos. Esta máquina la conocemos quien hemos sido padres. Sí. ¿Ah? Oye, yo la uso todos los días esa máquina. Vamos moliendo y vamos a formar esta mayonesa de palta. Oye, si yo quiero, probarla. Le puedo colocar un poquito de sal de mar o la consumo así tal cual. Al natural. Yami. Oye, que mira cómo se puso el cuesco. Oye, sí, es que estoy impresionada cómo cambió el color. Ya, Juli, mira. quiero probar esta maravilla. Tienen que probarlo con cucharita. Pero espérate, pues déjame decorarlo. Ah, ya. Cuando uno está con problemas de garganta, con amigdalitis y resfriado, con esto, y lo puedes comer a cuchara, así como un yogur. Que me lo voy a cucharear. No, te va a funcionar. Espérate, que no he terminado de decorar la Juli. Eso mismo. Le podemos poner de ese para que se vea de otro cuesquito color. De palta. Ese es zanahoria. No, pero eso es cuesco de palta rallado, y ahora lo pueden probar. Ya. Eso. Rájate. Charinda. A ver. Uy, qué rico. A ver. Y le van colocando. Oye, qué buena. Jengibre, según. Si te gusta con más jengibre, mira, le colocas más. Oye, qué o menos. No, está muy bien. Y cuando la espalda bien cremosita y batimos harto rato, queda exactamente igual que una mayonesa. Además que el jengibre le da un tono realmente rico. Exacto. Tenemos un mensaje en Twitter que queremos comentar con ustedes. Comparta sus recetas. No. Andrea nos dice: yo lista con mi dosis de palta. Buen día. Andrea, invítanos a tomar. Huevo, jamón y palta abajo. Hay otro que decía Brendita, uno que es de campo es bien común. Yo lo rayo, lo dejo secar y lo tomo en infusiones. Le agrego jengibre de vez en cuando. Perfecto para la garganta. Ustedes que tienen que hablar siempre, si tienen problemas, hágalo. La Brendita lo que hace es rayarlo y secarlo. ¿Sirve o pierde propiedades? También lo podemos secar, no hay problema. No se pierde ningún loco porque tiene, se parece un poco a la mayonesa, pero es sana. Exacto. Se lo puedes ocupar, no sé, en algún sándwich. Exacto. En vez de echar mayonesa, ¿no? Y eso está increíble. ¿Quién quiere probar? Con un pan. Max Ben, está muy bueno. En un pan integral, en un pampita. No, y para picar. Para picar, exacto. Claro, papita. Sí. Oye. Así que ni un problema. Y no le pusimos sal, no pusimos nada. Es que no necesita. Está bueno, está bueno. Está bueno. Mira, niño Javi. Está bueno. Los niños tienen que comerse la palta. Los niños comen la palta. Oye, tengo un toque de picor. Tiene un picor. El jengibre. Ahora yo le echaría un poquito más de limón. Y si uno le puede echar más limón, si quieres colocarle un poquito de ajo, y ahí ¿sabes qué? Lo que pasa es que la mente es desinflamatoria. Exacto, entonces ahí una muy buena receta antiinflamatoria, como dije, le gusta a todos. Pili, a mí lo que me encanta es desmitificar cosas, porque bien, decían, no puedes comer palta todos los días porque la palta engorda. Tienes que comerte un pedacito de palta y que la palta sea la buena para toda la familia. Esa es la nutrición más antigua. ¿Viste? Y eso es lo que uno se come la palta con marraqueta y se comen cuatro marraquetas. Claro, el problema son las cuatro marraquetas, pero si te comes un pan con la palta, es mejor, colócale más palta, quedas más satisfecho que más pan. Lo que hago yo de repente es en vez de comer, por ejemplo, si tengo un pollito, en vez de comerlo con arroz, lo hago, como con palta. Exacto. Sí, claro. Y eso quedas mucho más satisfecha. Más fibra. Te baja la presión arterial si es que la tienes alta. O sea, tiene muchos beneficios. Y nos ayuda a
todos los problemas del corazón. Billy, bueno, hay una palta que no sé cómo se llama, que se come con cáscara. Eso es más beneficio. Sí, ¿cuál? La palta fuerte se puede comer con cáscara. ¿Cuándo? Sí. No, sí. ¿Por qué no la hacemos? Sí. Cuando está, se puede comer. Incluso la esta verde es más suavecita. Es como, debe ser como el zapallito italiano cuando te lo comes. Es como con el zapallito italiano. Pero hay que cocerlo. Tírame la fuerte. ¿Cuál es la fuerte? Yo siempre he tenido la duda de si. Esta también. ¿La californiana? La californiana sí que está suave. A veces está más delgadita que otra. Sí, pero la californiana tiende a tener como cierta dureza. Sí. Entonces, se me desmayó la californiana. Esa hay mucha gente que se la come ahora, directamente. Una pregunta, querida Pili. Cuando la palta uno la abre y de repente está con esos pedazos negros, ¿eso se saca, se bota o uno se lo puede comer igual? La verdad que todo lo que viene malo en una fruta, en una verdura, idealmente ojalá sacárselo. Sacarlo. Hecho, lo vamos más... a probar acá. Mira, es lo que estoy haciendo acá, ojo con esto. Estoy fileteando, vamos. Muy bien, muy bien. Mira cómo se maneja el parrillero. ¿Por qué hay que sacarle lo malo? Porque contamina el resto y de repente pueden haber bacterias malas. Incluso uno está acostumbrado al tomate, sale como un poco, claro, podrido y uno le saca ese pez y se come el resto del tomate. La verdad que eso no se debería hacer porque se contamina toda la bacteria, el resto del tomate. O sea, deberíamos botarlo. Como de bioquímica, siempre te dicen, bótelo. Uno lo hace igual. Yo tengo que reconocer que lo hago y le saco el pedacito y me como. Pero la verdad que no es bueno. La misma receta, la palta pero está pasada y tiene un olor, pero muy sí, malo es, que al final hay que botar la palta entera. Es mejor sentir los olores y ver si es que está muy fuerte o un olor de repente a humo o algo, es mejor cambiarla. Oye, ¿y sabes qué? Como dip para las chiquillas, para que no importen, ¿cachai? Podía hacerlo, no sé, untarle un palmito. Con zanahoria, con ají. Hoy día lo hacer a los niños esta cuestión en la casa y me puse creativo, como la Pili dice que la palta fuerte, que es esta negra que está acá, se puede hacer con la cáscara, voy con cáscara. Entonces, ¿qué puse? Media palta fuerte con la cáscara. Está con todo, así la metí. No se siente nada. Le puse medio jugo, medio limón, todo el jugo y un pedacito de jengibre. Vamos a ver cómo anda. Veamos cómo está. Esa fue el invento. Esta es la receta de Edu. ¿Cómo desintoxicarse con Edu? Tiene que estar buena la mini. Mira, por mientras Eduardo prepara su receta, tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes. Camila nos dice, esta es la mejor forma de tener un palto en la casa. Yo lo hago y funciona perfecto. ¿Cómo es eso, Pili? Efectivamente, todos podemos tener un palto en la casa. ¿En serio? Sí. Yo con un cuesco. ¿Ya? De hecho, yo tengo uno... ¿Qué tiene? Mira, acá tenemos un cuesco. Eso. ¿Te lo limpio? Ahí hay un vaso. Mira, ahí hay ese vaso. Sí. Tome. Necesitamos un... Ahí estamos viendo la imagen precisamente cómo funciona. Sí. Ya. Tengo el cuesco, tengo un vaso y necesito moldadientes. Exacto, para que empiece a crecer la raíz de nuestro palto, con los moldadientes, yo lo inserto en el cuesco y lo importante... Oye, cuidado, es que a veces pasa... Sí, lo importante es que llegue solo el agua en el potito del cuesco. Por eso yo no lo puedo sumergir. O sea, necesito, tal cual como está en la foto, muy bien, necesito un vasito más pequeñito. Agua, claro. ¿Ya? Y menos profundo, exacto. Cosa que solamente el agua esté en el potito del cuesco. Claro. Ah, mira. Ah, claro. ¿Te lo mañana arriba? Vamos a llenar arriba, claro. Falta un poquito. Mira, ahí. Entonces, yo tomo uno de los... Pero el palto no es muy grande. Cuatro. Es un árbol, ¿no? El árbol, sí, no lo puedo tener en cualquier parte y además que tiene unas raíces fuertes que puede... Cuidado. O sea, que en un departamento no podemos... Sí, yo igual lo tengo así, después se lo voy a dar a alguien que tenga una casa. Pero lo puedes hacer crecer bastante. ¿Ya? En mi jardín. Sí, mira, ahí. En este puede servir, ¿no? En ese. Pero déjame. Límpelo un poco. Limpiar un poquito porque estaba comiendo. La idea es que solo. No, el vaso, mira. Acá en el vaso queda perfecto. Ahí. Eso, ahí está. Hay que mojarle el potito. Ya, el potito. Solamente el potito. No puedo sumergir porque si no se nos va a podrir. ¿Cuánto tiempo lo tengo que dejar así? Eso. Mira, esto. En unas 2 semanas va a empezar a salir un brote hacia abajo. ¿Ya? Y ahí va a empezar a crecer hacia abajo. Perfecto, y cuando ya tengo una raíz fuerte, lo puedo enterrar en un macetero con tierra. Pregunta a mí gente de campo, me explicó que la palta, el palto, el árbol, necesita
de más otros paltos para poder fertilizarse, polinizarse y que salgan frutos en esa compañía. Claro, necesita, sí, yo también compañía, eso mismo, efectivamente. Es un árbol romántico. Es romántico. Sí, es romántico, necesita compañía. Me gusta estar acompañado. Si yo quiero, verano también. Un sí, árbol si yo quiero partir con teniendo un palto, ya, empiezo así, como dije, va a empezar a salir una raíz hacia abajo. Cuando ya la vea firme, lo puedo enterrar. Y luego se va a partir este cuesco y va a empezar a salir el arbolito hacia arriba. La foto estaba súper buena. ¿Y cada cuánto tiempo hay que cambiar el agua? Hay que ir rellenando. Hay que ir rellenando porque va consumiendo el agua, más que ir cambiándolo. Mire cómo le resultó a Edu. Oye, le resultó mucho la receta. Mi receta, no la haga. Está muy buena. La última etapa es cuando se parte el cuesco y aparece esta ramita. Esta ramita. Y ahí yo lo planto. Y ahí lo planto. Excelente. Oye, hice la receta, Pili, me quedó horrible. Sí, horrible. No da bien. No, aquí tiene que estar más madura la palta. Estaba muy madura. Aquí hay algo, pero al principio... Eduardo, qué falta de respeto. Al principio bien por el limón, pero después como le falta madurez. Lo mejor, volvamos a la... Qué exquisito la ají de gallina. La gente se va a confundir. Mejor las dos paltas sin cáscara, el jengibre, y si quiere agregarle ajo, un poquito de sal de mar, limón, y tiene listo. Y ají también. Ají también, con merquén también. ¡Uy, qué rico! Pili, hemos hablado de los poderes de la palta para la belleza. No por nada, nuestras abuelitas hacían mascarillas de palta. Al pelo. Al pelo, exacto, que ayuda, por supuesto, a nuestro corazón. Sí. Pero también, ¿por qué se dice en este estudio de la Universidad de Texas que podría prevenir el cáncer? Lo que pasa es que tiene un compuesto, flavonol, que se llama, que impediría el crecimiento de los tumores. Ah. Por lo tanto, si uno quiere prevenir, esto es una manera de comenzar con algo natural y decir, voy a incorporarlo. Es un estudio, no es algo que yo lo diga y diga, sí, efectivamente voy a prevenir el cáncer con esto. Pero lo puede intentar, si quiere consumirlo, lo puede hacer. Nunca nada es absoluto, sobre todo en nutrición. Exacto. Ahora pregunta, ¿qué hay alimentos que inhiban o que debiliten las propiedades de la palta si yo la combino con, no tengo idea, con queso? ¿Estoy debilitando las propiedades de la palta? Mira, más que si hay alguna combinación, hay alimentos que sí me frenan de repente la absorción de calcio, como son las bebidas cola, el café, el té. Entonces nunca es bueno abusar. O sea, ¿nunca el pancito con palta con el tecito? Idealmente no. Idealmente no, mira. Ya, te quedaste. El desayuno nos mató todo, claro. Pero aunque uno, sea pampita. Sí, uno lo hace igual, pero me refiero a que uno no abuse del consumo, porque a veces, claro, toma el café, toma las bebidas cola, consume lácteos en exceso, entonces eso va robando los beneficios de las cosas naturales. Perfecto. Entonces, pero si no es en exceso, no hay problema. Reciente escuché que sí se le podía echar aceite, pero como para mi amiga es como un delito echarle aceite a la palta. No, es la palta ya tiene aceite. La palta efectivamente tiene un tipo de aceite que es monoinsaturado, muy parecido al aceite de oliva. ¿Ya? Y yo sí quiero agregarle más propiedades antiinflamatorias, si quiero agregarle propiedades para proteger el corazón, puedo agregarle un chorrito de aceite a la palta para darle sabor. ¿Aceite vegetal, ¿ya?, puede ser? No, el aceite vegetal jamás. ¿Jamás? Aceite de oliva. Es que ese era el que yo le echaba. No, el aceite vegetal es una mezcla de mala calidad de muchos aceites. ¿Y aceite de palta? Eso, yo lo he escuchado. Sí, el aceite de palta es espectacular, es buenísimo, es muy bueno, pero siempre en frío. Nunca para cocinar. No para cocinar. Ah, ya, no para freír. No para freír. Ensaladas. Para ensaladas, para agregarle, por ejemplo, si quiero resaltar, la palta no está tan sabrosa, si quiero resaltar esta salsa. Un chorrito. Esta mañana es a su chorrito de pero perdón, Pili, yo, o sea, cuando le echo palta a la ensalada, como que no le agrego mucho más aceite, porque ya cuando la revuelvo la paltita es aceitosa, entonces es aceitosa, me queda como... Pero sí, no hay que tenerle miedo al aceite, y el aceite nos ayuda a absorber las propiedades de los vegetales. ¿Aceite de coco? No olvides que los vegetales tienen vitaminas que se absorben con agua y vitaminas que se absorben con grasa. Claro. Entonces yo necesito aliñar las ensaladas o agregarle una fuente de grasa como la palta, o aliñarlo para absorber esta vitaminas liposolubles. Si no la aliño, no absorbo. Y es un problema mucho de gente con sobrepeso que uno le pregunta a la consulta en papás. ¿Aliña la sala? No. Y generalmente esa persona tiene problemas de sobrepeso porque no absorbe las vitaminas. Es que ha cambiado mucho también los mitos sobre eso. Exacto. Claro. ¿Y qué pasa con a la hora del consumo, Billy? ¿Hay alguna hora a la que mejor comer la palta? ¿En la mañana, a la hora del almuerzo, en la noche hacerse una preparación con palta? Porque si no, no van a faltar horas. La verdad que la palta se puede comer a cualquier hora, y en la noche, por ejemplo, si no quiero consumir muchos carbohidratos, es bueno comerla porque nos satisface más. Es distinto llegar a comer pescado con lechuga,
que igual a agregarle me palta pasa que... y dice, ah, en realidad no necesito el arroz, no necesito el pan porque quedé más satisfecho. Por eso en la noche, especialmente, porque si tú te comí la lechuguita con el pescado, como que pasa media hora y te estás quedando dormida y la guata te cruje. Y dice, ¿cómo? Claro, chocolate o lo que tengo al alcance. Exacto. Entonces lo ideal sería entonces comerse media palta en la noche, porque eso de alguna manera va a reemplazar el arroz, el puré, las papas. Te satisface, tiene más fibra, tiene todos los beneficios, ácido graso bueno. Y una palta diaria nada más. Podrías incluso, hay gente que, yo personalmente como más de una diaria. Pero todo entrena y hace deporte. ¿Más de una diaria? Sí. ¿En serio? Es que soy fanática de la palta. Oye, mira, hay quienes dicen que cuando comen palta con leche en el desayuno o a la once, les cae pesado y se hinchan. ¿Por qué? ¿Cierto? Eso, más que echarle la culpa a la palta, es los lácteos que son, el lácteo es al revés que la palta. El lácteo es un inflamatorio y la palta es antiinflamatoria. Ya. La palta también tiene fibra. Y también hay gente que le produce, si no consume agua, le produce que se distensión abdominal. Entonces, mezclado con la leche, ya es un demasiado. No es recomendable. O sea, los brasileros se hinchan. Sí, los brasileros se hinchan. La buena noticia es que no tiene que ser lo que todos andamos buscando, que es la palta Hass. Que la más cara. Que la más cara, además. Está en la feria estaba a 2008 el kilo. Yo puedo comer la palta que sea y aprovechemos que en esta temporada están mejores las otras. Porque uno dice, pucha, compré la Hass más cara y me salió mala. Me salió mala, sí, me salió negra. Exacto. No, sí, es porque no es su temporada. Y son tantos los beneficios que muchas mujeres la usamos para máscaras, para la piel, para el pelo. Ay, pero está tan cara que... Algunas que no se la sacan nunca. Para el pelo. Incluso con el Cuesco para tratar la pediculosis. ¿En serio? También. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué? ¿Cómo es eso, Pili? Se hace una infusión con 5 cuescos de palta por un cuarto de litro. ¿Ya? ¿Ya? Se hierve esto hasta que el agua hierva este cuarto de agua. ¿Cuánto rato, se hierve? Lo que se demora en hervir, ¿no? Es con estos 5 cuescos. Entonces, un cuarto de litro un cuarto de litro de agua con 5 cuescos. Yeah. 5 cuescos, 250 Exacto, de agua. Lo dejo hervir y le agrego hojas de ruda. ¿De ruda? De ruda. ¿Ya? Ya. Lo dejo enfriar. Yeah. Y eso se lo agrego a la cabeza de nuestro niño con pediculosis. ¿Y ahí cuánto rato se deja? Y ahí se deja unos 20 minutos, media hora con una toalla. Y después, se lava. Después se enjuaga y... Se enjuaga, no se lava. Claro, se enjuaga y sacamos la... ¿Pero es porque te cambia el pH? Te cambia el pH. Ah. ¿Esto tú lo has puesto en práctica? ¿Lo has visto? Sácame la duda. Lo he visto con gente que lo ha hecho y funciona. Y funciona. Sí, perdón, y como preventivo. Sí. ¿También? Como preventivo también. Incluso, como es tan bueno la propiedad de la palta y el aceite que bota con esto, que lo puedes hacer para cuidar tu pelo sin necesidad de tener algún vehículo. Ay, qué bueno. Lo haces, te lo agregas, toallita húmeda, mientras hace el aseo en casa. Pero para la pediculosis, para la belleza, para la tos, para desinflamar nuestro estómago y nuestra barriga. O sea, es impresionante. Pili, hay mucha gente que hizo eco de lo que tú contaste al respecto. Eso es lo que estamos mostrando. Y mira, y nos comparten su propia experiencia. Andrea Díaz dice, mis paltos. La raíz que tira es enorme. Es enorme, por eso, ojo, no lo puedo plantar si no tengo una casa muy grande. De hecho, los jardineros dicen que levanta un poco el cemento. Ahora, después uno lo puede trasplantar si tiene alguna parte. Mira esa. A ver. No, otra Andreita. No, sí. Las Andreas son buenas para la palta, mira. Qué buena. Qué cosa mal. ¿Y son de sol o de sombra? Oye, qué lindo. De sol. De sol. Pleno sol. Son de verano. Es que eso es lo que te quería preguntar. Mira, Romina, mi palto salió solo en el patio. Me ha tirado un cuesco y creció. Oye, ahora, el palto es un árbol muy grande que tiene una raíz muy profunda porque con los vientos necesita sostenerse en invierno. Si no, el peso se va para cualquier parte. Y además necesita mucha agua. Entonces, ojo, cuando salen de manera sola en alguna parte, es porque ahí pasa alguna fuente de agua y después con el tiempo, sobre todo que viene una pandereta, después con el tiempo va a terminar. Va a botar la pandereta. Va a botar la pandereta, así que tenga cuidado. Ojo con las raíces. Es que las raíces son grandes. Sí, pero podemos formar varios y después se los regalamos, vamos a una parcela. Ahí y después vamos a retirar nuestro kilito de palta grande. Y siempre en pareja, parece que es romántico. Oye, ¿sirve para los calambres o no? Sí, sirve para los calambres porque tiene mucho potasio, incluso más que el plátano. Y magnesio. Los calambres no solo es calambres, de potasio. Sí. ¿Usted qué hace de deporte? Sí, pues, magnesio, potasio y calcio. Yo tenía el puro plátano. No.
No, ¿te equivocaste? Tengo un familiar que usa, que pone el cuesco de la palta en la cama, debajo del colchón. ¿Para qué? Es un mito popular, porque le da calambre. Ay, lo hace por... Ah, claro, le da calambre, entonces de alguna manera él piensa que el cuesco le va a evitar que le den calambre a la mañana. ¿Le evita? No. Pero bueno, ya sigue con su... Pero no le faltan otras cosas. Bueno, pero coma palta y no le va a dar calambre. Este Twitter se repite muchísimo y queremos que nos ayudes a aclararlo, por supuesto. Es el siguiente. Dice así, Claudia Martínez, porfa, la receta de la palta de nuevo, porfi, que no alcancé a verla. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos dos paltas bien maduras. Ya. ¿Da lo mismo qué tipo? Da lo mismo qué tipo, de preferencia las más cremosas si quiero formar esta mayonesa. Bien. ¿Ya? Dos paltas bien maduras, jengibre a gusto. Yo una patita. Conozco una patita. Sin pelar. Sin pelar, directo, eso. Jugo de limón, también a gusto. Si le gusta harto limón, le pone un limón completo. ¿Ya? Sal de mar a gusto también. Bien. Esta vez no le pusimos y a ustedes les encantó. Sí, y lo molemos en la... O en la juguera también. Perdón. Puede ser. En la juguera sí, pero te va a costar un poco con las astas, no va a mover también. Ah, claro. Sí, sí, claro. Así que, ojo, yo he roto juguera. Y cilantrito, ajito, sí. O sea, todo esto. También si quiero colocarle ajo, merquén. Y eso tiene poder antiinflamatorio. ¿Qué es lo que nos va a desinflamar? ¿Qué nos va a desinflamar? La vida. Sí. La vida. De hecho, todo proceso inflamatorio en el cuerpo, toda enfermedad, desde un resfrío hasta un cáncer, es un proceso inflamatorio del cuerpo. Pili, hagamos algo porque nos comimos la receta, de verdad, no quedó nada y queremos hacerla nuevamente. Perfecto. ¿Ah? Ya. Quedó el plato vacío. Mira, ¿dónde está el plato? Pero no, aquí la Cami y la... Yo iba a buscar un... No, yo voy a buscar un plato limpio. Ya, vamos a buscar un plato limpio. Yo lo voy a buscar. Y la verdad es que no ¿cómo está esa de allá? Está madura, ¿no? Está madura, sí. Está madura. Está madura. Ocupemos esa, porque... Mira cómo quedó el plato entre la Cami y la Cata. Y la Cata, que se lo comieron casi todos. Comieron todo y... Ahí viene, ay no, ya no necesito plato. Ah, jengibre. Entonces, dos paltas. Nosotros tenemos solo una. Así que... Estas todavía no están muy maduras, así que... Bueno, y si tiene más gente en la casa, le coloca cuatro paltas. Pero con dos paltas queda bastante. ¿Sí? Ya. Eso, colocamos la palta bien madura. Hay que estar que la hora de cocinar, la Juli salta, al tiro viene. Sí, es como que me... ¿Te llama? Sí. ¿Te llama? Es que está, y esa cosita, ¿se puede comer también? ¿También hace bien? No. Es muy tonto lo que dije. Mira, atención en la casa, ya. La palta, esta vez elegimos una palta hash. Eso. Pero puede ser con cualquier palta. Con cualquiera podemos mezclarla. Muy bien. Las dos paltas y tengo unas cáscaras. Un pedacito de jengibre, aquí corté un pedacito de jengibre. Con cáscara. Con cáscara, sí. Con cáscara, sí, todo fácil. Llegar y meter. Exacto. Mira, ahí está. Oye, pero más fácil echarle agua. Yo escucho que le echaste poco, le echamos más. Echémosle más. Va, ¿verdad? ¿No vamos con todo? Es que es una palta nomás. Sí, no. Sí, es una palta, Ya, acá llega una palta. Limones. Ah, esta también está buena, ya. Entonces, eso, colocámosle a las dos paltas. Vamos de nuevo. ¿Cuál dos comer? Paltas. Limón. En este acá caso, somos como tontos. Una palta... Nos gusta la palta. Una palta hash y una palta californiana. Que tienen miedo de cortar la palta en Estados Unidos. Hay gente que no come palta porque se corta la mano al cortar... No, sí, porque no sabe sacar el ¿cierto? Ahí vivo. Salió el Instagram. Y hay gente que no le gusta la palta. Eso yo no encuentro rarísimo. Yo no confío en esa gente. Yo tampoco. Yo tampoco le pasa a esa gente que no le gusta. La gente que no come palta... No, porque alguien que no le gusta. No confío en ellos, la verdad. Es como que está abierto. Sí, es como que no hacen parrilla para el 18, en fin. Mira. Entonces tenemos dos paltas peladas, maduras. Ya le echamos un pedacito de jengibre. Ahora le podemos poner más jengibre porque están las dos paltas. Sí, ¿verdad? Limón. Porque limón le va a faltar. Sí, yo también. Limón, porfa, Javito. Fueron a comprar. Sin no, sal o sal, depende de cómo usted lo quiera. Tíratelo. Lo que hace el limón, Pili, es potenciar la absorción del hierro. Ya, entonces le echamos limón. Y además que el sabor nos gusta. Y nos da esta cremosidad para poder hacer como una mayonesa. Ahora, exacto. La técnica para sacar la cáscara de la palta, ¿cómo la cortan? A ver, Cata. Depende, cuando la muelo, la corto por la mitad, le saco una cuchara y la muelo. Ya, pero cuando hay dos paltas. Elige tú una palta para la Cata, Espera. La Cata siempre tiene... Espérate. Catita. Espérate. A ver si te... Elastic Girl. A ver si puedes pelar esta. Pélate la de Germán. Espérate. No, ya, qué espesa. O sea... Dile, tenemos una piedra. La pela más dura. Es un proyectil. Es así. Esta. Esta está mejor. Sí, esa no se pela. Una ordinaria en Mexedi. No, yo primero... No, pero es que espérate. Yo no me atrevería a cortarla con ese cuchillo. Mira. Ahí. Muy ah, bien. Eso mismo hago yo.
Es la mejor. Muéstraselo, espera, espera. Hola, pero la Cata se maneja. Muéstraselo a la cámara, Cata. Mira, mira lo que hiciste. Seca para la palta. Mira lo que hiciste con la palta. Mira, la sacas ahí. Ahí a Juan, muéstraselo a Juan. Juanito. Cuadrito. Y ahora necesito una cuchara. Cuchara. Ahí está la cuchara. Una cuchara. Cuchillo. Ánimo, chiquillo. Estoy contigo, Mane. Mira, mira qué linda. Listo. Y se acabó. La palta sirve para agregarle al ceviche. Cuando no nos gusta tanto la acidez, le puedo agregar ceviche. Ceviche con palta, mango, también es otra receta que gusta mucho. Incluso apenas hace recetas dulces con palta. Oye, ¿sabéis que acá ensucié nada? Eso, o sea, es lo bueno. Sí, un cuchillo y una cucharada. Sí, no, es que sabéis que yo en las mañanas salgo tan apurada que me agarro una pata. Y es más, ni siquiera cuchillo. Cuando queda la palta, así que te sobró la once y que hiciste mucha, se le agregan los cuescos y queda, se mantiene. Sí, se mantiene. No se oxida. Oye, le vamos a contar un cagüín. Pues, ahí está. Impresionante ese botón. Bate. Eso, para que le quede clara a la amiga que quería la repetición. No cortarle el gusto. Era Connie, vino después. Con mi cuerpo negro. Mira, está la Ale, la Connie y la Renata. ¿Ya están ahí? Sí, con la palta se puede hacer muchas cosas, incluso recetas dulces. Pero si la leche con palta es dulce. Se puede hacer postres con... ¿Qué postres? ¿Helado de palta? Se puede hacer helado de palta, se puede hacer un mousse de palta para los niños. Se puede hacer... Sin azúcar. Se puede hacer pisco sour de palta. Eso no es broma. Oye, hay por quebrarme, Pili, pero esto me está quedando increíble. Además de eso, ¿desde qué edad es recomendable que los niños coman palta? Palta desde que ya cuando empiezan a incorporar alimentos le podemos dar... 8 meses, 7 meses. Y como es fácil de comer, se puede moler, no hay problema. Les gusta, de verdad que a los niños les gusta. Claro, esto quizás con jengibre es un poco fuerte, pero solo falta, no hay problema. Lo primero que comen las guaguas son plátano, ¿no? Exacto. Mira cómo está quedando. A esa edad no. Después ya empezar a incorporar. Mira las películas. Mira, ojo, aquí dos faltas, pedazo de jengibre. Dos pedacitos de jengibre. Limón. Pero perfecto. Le eché harto limón y le eché un poquito sal. Del switch están pidiendo. Están pidiendo switch. ¿Tienen galletitas? No. Maxito. Javito, ¿puedes dejar de bailar y traer un plato? Gracias, papi, lo amo. Aquí pongámosle aquí a continuación, ¿no? Así también. Oye, como esta es la receta desinflamatoria para los niños y como la palta. Para los niños, para los adultos, para todos. Desinflamatoria, lo mismo. ¿Sabes qué? Sí. ¿Me pasó la tos? No. Yo me siento mejor. Oye, mi corazón está funcionando increíble. Es un milagro, hermano. ¡Oh, sana! Grande la palta. Y mi piel cambió. Una tos terrible. Mi piel cambió. Está bueno, está bueno. Tenemos un mensaje a través de Twitter. Está bueno. Mira, dice 9.48. Nos escriben y nos dicen así, Alejandra Benquiri, que siempre nos escribe. La palta es un ceviche con camarones y es maravilloso. La palta en un ceviche es maravilloso. Exquisitas ellas, Renata Bravo y Connie Roberts, bienvenidos. ¡Qué falta de respeto! Oye, pero además la palta es muy buena para todas las cosas estéticas, una masaje de palta en el pelo. Es que justo yo ya lo traje tomado porque ando con una máscara de palta. Entonces, claro. Pero no se olvide sacar esa máscara. Ahora hay cremas que están haciendo con palta, crema para las arrugas, para el pelo... O sea, oye, ojo, que igual de repente se posan las moscas en el... Ay, pero... Así, ¿eh? Oye, y según mi papá, fíjate que la palta es la fruta, o como queramos llamarlo, perfecta de la naturaleza. Exacto. Porque ni siquiera necesitas... tenedor y cuchillo para comértelo. No tienes nada, agarráis la palta, la partís como podáis y te la comes. O vais sacando de a poquito. ¿Sabéis cómo la comes? Cuando la palta está madura, uno la hace así. ¿Viste? Así. Exacto. Oye, pero una pregunta, así como acá en Chile nosotros la comemos como ensalada con sal, pero en todas las otras partes, o sea, en Colombia, en todo Centroamérica, en el resto del mundo, la comen como fruta, y la comen con azúcar. O sea, ¿cómo corresponde comerla? ¿Con azúcar o con sal? La verdad que la palta es un fruto tan perfecto, como dice el papá de la Renata, que lo ideal es comérsela sola, echándole así nada. Ya está agregándole calorías extra y no los necesita. Claro, podemos
podemos hacer, como dije yo, un postre con palta, con, mezclado con dátiles. Es como pasar una receta para otro día. Como pero sí, es un fruto ideal comerlo solo. ¿Sabes que a mí me llamó la atención? En Bogotá, lo que hacían esos puestos, así como puestos de carrito en la calle. Entonces, puras paltas colgando. Y tú vas y te comprabas una. Grande. Y te, eran gigantes. Eran el triple de esto. Oye, y esto mismo te la pelaban, te la abrían, te echaban azúcar. Exacto. Y tú te la ibas comiendo por la calle, así como te vas comiendo, no sé, un hot dog. Exacto. Es mucho más desabrida esa palta grande. Sí, y por eso, claro, y como la palta es una fruta, ¿ah? Claro, se come dulce. Oye, yo no conozco a nadie que no le guste la palta. No, yo conozco a ver, que también, pero son raros. Está bueno, está bueno. Maravilloso. Está bueno. A ver, yo no tomé esa. Es, mira, ¿eh? Ven para que yo te haga la misma cuchara. Yo te voy a comer. Ha pasado, ha pasado por todas. Ha pasado por todas. A ver. ¡Ella! ¡Está bueno! Ay, pero estáis como Enrique Maluenda con la salsa. Me gustó. Me gustó, le gustó. Muy bien. Mira, acá está el mensaje. La primavera nos dice: mira, tanto hablar y ver palta, tuve que ir a comprar una para comer en el desayuno. ¡Grande! ¿Sabes que yo, ande, Pau? Yo ayer se acabó la palta en mi casa. No te creo. Y tuve una pelea con mi Judith. Ustedes conocen a mi Judith. Ella es la dueña de casa. Voy a buscar, yo todos los días de la vida, la hora de 11 de la hora del té para ti, es galletitas de salvado con palta y mi café con leche de almendra. Ay, que estoy pituca. Muy rica. Y entonces oye, voy a abrir el refri, no había palta. En el verdulero tampoco. Y le digo, ¿y las paltas? Se acabaron, ceñitos. Y le digo, ¿pero cómo no me avisa que no hay palta? Me dio como una sensación de abstinencia. Es que puede faltar cualquier cosa en la casa. Pero la palta no. En mi casa, oye, por la palta es como un lujo. En mi casa, de 7 días a la semana, 2 con suerte tiene que haber palta. Pero está muy cara, está como así, no, a 5 la feria está 2008. Sí, los vi. 2008, 2004, 2002, hoy día lo mostramos. Y depende de la palta que compres, sobre todo en esta época, puedes comprar paltas que son más baratas. Sí, oye, además que te puedo decir algo, de repente uno dice, ay, la palta está cara y compra jamón. Y el jamón siempre es más caro que la palta y dura más la palta. O compras un pastel o compras, sí, un montón de cosas que es mejor la palta. Una pregunta porque... me imagino que en Chile se dan muy bien, porque cuando uno viene del norte hacia Santiago, uno ve más o menos como la altura de... como Yayay. Nogales. Sí, como Nogales. Sí, en Nogales. Nunca la palta. ¿Cómo han plantado todos los cerros hasta arriba? O sea, ahí tienen que tener un sistema de riego súper potente. Olvídate porque, en Panquehue, ahí en San Felipe. Porque finalmente es desde la punta del cerro hasta abajo, uno ve las plantaciones, pero gigantes de puro palto. Sí, porque se da bien acá. Lo que pasa es que se da bien. Además, y el se clima. Exporta mucho. Claro, y tenemos que pensar que somos tan delgados que entra desde la cordillera a viento, desde el mar. Es lo mismo que pasa con el vino. Por eso tenemos una calidad de palta que gente de otros lugares del mundo viene y queda fascinado con la palta. Por eso les gusta tanto los sándwiches que hay en Chile, el churrasco, porque tiene esta palta cremosa, rica, que solo se da acá. Sí, en Brasil la palta es súper aguachenta. Exacto. Y uno trataba de comer con pan, de chazal, pero descubren acá con los sándwiches, o sea, el pan es rico, más la palta es como la fascinación. Estamos hablando que esto es desinflamatorio, pero lo que está haciendo Eduardo es un crimen, porque es un pan y se lo echó al pan arriba, entonces no lo va a desinflamar nada. No, pero es algo beneficioso. En vez de echarle queso, echarle mantequilla, es mucho mejor que le echen esto a la palta. Así que puede, y además que hace deporte, puede comer pan con... ¿Cuál es la palta melende? Oye, estamos hablando... Con jengibre, tiene un poco de limón. Sí, tiene limón, jengibre. No tomes desayuno. Y hablando de Pili, del jengibre, puntualmente, ¿cuáles son las propiedades? Porque está como de moda el jengibre, como el Lucho para la voz, como que todos los famosos ocupan el jengibre. La Renata, yo conocí el jengibre gracias a la Renata, la famosa de verdad. ¿Por qué está tan famosa? La famosa de verdad, Lucho. Porque el jengibre es un antiinflamatorio, es alto en vitamina C, nos mejora las vías respiratorias, es un antiinflamatorio que tú lo puedes consumir muy fácil a diario, en té, en preparaciones, es alto en vitamina C, como decía, puedes preparar para cocinar todo, pasta, exacto.
Yo he comprado jengibre en la feria, vale como 700 pesos. Yo he comprado una feria una dura, súper harto. Y ese incluso también se puede congelar. Sí. Si compras mucho, lo congela y vas sacando. Pero el jengibre se guarda en el refrigerador. ¿O afuera? Se puede guardar en el refrigerador si compraste mucho o afuera, da igual. Se seca igual. Y dura tanto tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de consumirlo? ¿En infusiones? Yo todas las noches me tomo un tazón con juguito de limón, agua caliente y jengibre rallado. ¿Harto? ¿No te prendí? O sea, no de prender. ¿De qué prender estás hablando, Catalina? Punchi. Claro, sí. Mi marido no ha reclamado, ¿no? Bien, esa es mi campeona. No. El jengibre se puede consumir de varias maneras. Es muy bueno en infusiones, ¿ya? Es muy diurético. Sí. Seguimos hablando de la eliminación de líquido. Entonces, bueno, sí, necesitas eliminar líquido en infusión y consumirlo durante el día. ¿Y se puede energético también. ¿Se puede consumir durante todo el día? ¿Todos los días? ¿O de repente hay que parar? Se puede consumir durante todo el día, pero ojo, hay personas que les aumenta la presión. Sí, entonces ahí estamos hablando, claro, de... Es que te aumenta el metabolismo. Te aumenta el ¿sabes metabolismo? Lo que yo hago? Sí. Lo hago una vez a la semana. Una vez a la semana preparo una preparación que es desintoxicante y que me sirve además para entrenar. Venga, la toma. Pongan, y me la toma, atención, sí. A ver, tú no creas. ¿Qué le lleva? Pepino. Pepino. Bien. Un pepino. Lo cortas por la mitad. Con a la cáscara, juguera. Con cáscara, con todo. Es rico con cáscara. Sí. Media manzana, verde. La pico a la juguera. Con cáscara. Con cáscara. Sí. Jengibre. Te vas a... Jengibre. Jengibre. Grande. Como el que trajiste tú, hace un pedacito de jengibre adentro. ¿Entero? Entero. Entero. Media palta. Media palta. Eso con dos de sucralosa. ¿Dos gotitas? Y agua. Dos gotitas, dos pastillitos, tabletitas tintas. Agua. Eso es una cuestión. Es un batido este porte. Stevia. Stevia, no sé cómo se llama. Y así. Y ese batido te lo tomas al ese batido me lo tomo a las 7 de la mañana el sábado en o del domingo. Y corriendo al baño. En ayunas y salgo a entrenar. Corro 10, 15 kilómetros. Y cuando vuelvo, soy otro ser humano. ¿Y es verdad que llegáis como toro a la casa? No, una vez. Olvídate. El jengibre es estimulante, nos da energía. Hay gente que en vez de tomar café se toma infusiones con jengibre. Por eso te pregunto si en la noche no te prendes. Sí, pues no te porque yo quedo. Te puede producir insomnio. No, no me ha producido. No, eso, al contrario. Por eso, Cata, siempre depende de las personas. Cata, sí. Por eso, es bueno, en el caso acá que hizo este batido para hacer deporte, esencial el jengibre, antioxidante, vitamina C, energético. Y sabéis lo que a mí me ha ayudado, ese tazón grande, me tomo un tazón grande, me lo empiezo a tomar a las 6 y termino a las 9, porque es como medio litro de agua, con agua hirviendo, limón y jengibre. ¿Sabéis lo que te hace y lo que te ayuda también? Es cuando empezáis a sentir que el resfrío está llegando, claro. A mí me lo para. Sí. Te lo prometo, me para el resfrío. Y a tu marido. ¡Ya! 9.57. ¿Quién le para el resfrío? ¿Quién le para el resfrío a mi marido? Sí, es verdad. Oye, y este es parte de los secretos que tienen muchos famosos de verdad, como por ejemplo Renata Bravo, que nos enseña y nos ilumina respecto a los consejos naturales, secretos naturales de belleza que ellas hoy día nos revelan en la siguiente nota. Y después aquí mis compañeras nos van a contar cómo se mantienen tan bien a partir a los 70 años. A los 70 años. Chiquillas, hoy les traigo el tremendo dato sobre el cuidado de la piel y el pelo de nuestras famosas. ¿O creían ustedes que eran así por arte de magia? Y es que si están en un proceso de limpiar su vida, pero la quinoa, el aceite de coco y la leche de almendras no es suficiente para ustedes o no les gustan estos elementos, existe una forma aún mejor de ayudar al planeta y su piel. Fuimos donde nuestras famosas favoritas para saber qué hacen ellas para mantenerse así. Pongan atención, chiquillas, porque a la primera que fuimos a ver fue a la guapa Trini de Lanois. Y esto fue lo que nos contó. Está súper de moda y yo empecé a escuchar más de esto. Las mascarillas, sí, ocupo como estas mascarillas de palta. Siempre me encanta hacerme todo tipo de cosas a la cara y estar probando cosas nuevas en la cara y en el pelo. Porque de verdad yo soy una fanática de cuidarme mucho. O sea, me muero no echarme crema en la cara o me muero no echarme aceite en el pelo. Tengo que estar siempre muy bien hidratada, una piel súper limpia, sana. Una vez me echaron, no me acuerdo, una vez para una foto, me echaron mucho aceite, creo que era así como aceite de oliva, en todo el pelo. Y yo dije, ¿sabes qué? No me lo voy a sacar. Y me lo dejé todo, o sea, terminé en la tarde, a las 6 de la tarde, dije, me lo voy a dejar hasta el día siguiente, me lo dejé hasta el día siguiente y te lo juro que fue como hacerme el mejor masaje que podría haber hecho la vida en el pelo. Pero obvio que no fue la única y la siguiente de nuestra lista fue Emilia Diver, que además de ser una experta en lo natural, es una amante de lo no testeado en animales.
porque uno, me encantan los resultados que he tenido, y dos, porque estoy tratando de no utilizar ningún tipo de maquillaje o producto testeado en animal. Me sacaba el maquillaje con aceite de oliva y después caché que era muy efectivo. El único que te saca el rímel, por ejemplo, contra el agua. Y por ejemplo, si te quería armar un exfoliante natural, podía hacerlo con miel y con azúcar rubia, y después te sacáis bien como las cosas de la cara. Por último, pero no por eso menos importante, fuimos en búsqueda de Vivi Rodríguez, la brasilera que desde que llegó a Chile nos encantó. Cuidados naturales, como de lo que uno puede hacer en casa con productos naturales, está el cuidado del cabello con aceite de coco, que yo, hay personas que ocupan el aceite específico para el cabello y yo ocupo el aceite de cocina de coco y funciona súper bien para hidratar el cabello. Para la piel del rostro ocupo babosa en portugués, que es aloe vera. La cosmética natural ya conquistó a distintos países del mundo y se integró a Chile, conquistando a miles de seguidoras de los productos verdes o cruelty free. Usar este tipo de productos tiene múltiples beneficios tanto para nuestra piel como para nuestro bolsillo, porque aunque no lo crean, tienden a ser un poco más económicos. Tú, cuando usas productos naturales, estás evitando componentes como los parabenos, como el fenoxietanol, que de aquí no se habla mucho, pero también es recomendado evitar. Son productos como los nuestros, tienen perfumes naturales, no tienen colorante, no tienen conservantes tóxicos y están hechos a base de varios ingredientes activos vegetales naturales que van a dar a traer un beneficio directo y a largo plazo. No es algo que maquilla tu piel, sino que le da algo que la nutre y le hace bien. Nuevas marcas y más puntos de ventas en nuestro país han hecho que nuestras famosas favoritas se integren cada vez más a esta nueva tendencia. Pero si creían que ellas eran las únicas capaces de contarnos sus trucos naturales, ustedes se equivocan. Las cremas, sobre todo, que son el alcohol, algunas que tienen un poco de, me hacen reacción rosácea, entonces lo más natural posible. Mi mayor karma son las ojeras, pero sé que la rodaja de pepino en los ojos. Tomo mucha agua. Cuando hago ensalada de pepino, agarro el pepino, entonces estoy conversando, estoy pasándome el pepino en la cara. Sin parabenos ni siliconas, pero con ingredientes orgánicos, este tipo de cosméticos son más seguros para la piel y la salud. Así que chiquis, no pierdan más tiempo y comiencen a cambiar un poco su estilo de vida. A nuestras famosas no les ha ido nada de mal, si miren nada más cómo se mantienen. Ojo, eso sí, que no les digo que esté mal usar productos a los que estemos acostumbradas, pero si podemos hacer algo por nosotras y el medio ambiente, no tenemos por qué seguir esperando. ¡Bravo! Las famosas han hablado y a este panel se incorpora Juan Andrés Alfaro. ¡Gracias! ¿Cuáles son sus secretos de belleza con la Chile de 7 a 12? Parto de inmediato. Ah, con Camila Recabarro. Ay, Chile. ¿Cuál es tu secreto? Son malos. No uso muchas cosas caras, pero sí tengo secretos y son súper piola. Agarro vaselina todas las noches y me echo en las pestañas. ¿Para qué? ¿Vaselina? Vaselina líquida. Me echo en las pestañas, me la alarga y me la mantiene bonita porque yo no me hago nada. La vaselina es maravillosa, ¿verdad? La vaselina para todo. Las argentinas ocupan mucha vaselina. ¿Y cómo son las argentinas? Estupendas. Entonces tiene los consejos. También ocupo mucha vaselina. Sí, pero para otras cosas. ¡Cuidado! ¡Julia! ¿Cómo? La rena cuando está en régimen, en vez de hacer los codos, aliña la ensalada. Para los codos. ¿Sí? Para los codos ásperos. Muy excedidas hoy día. Eso, secretos de belleza que son más avanzados hoy en día y que están más de moda, el detox, que son jugos que yo mezclo de todo, verduras, fruta en la juguera. Perfecto. Y me los tomo todos los días en la mañana uno. ¿Ah, se llaman detox? Detox. Yo pensé, pero uno los puede comprar detox. También los Living Juice. Ya. Pero Cami, ¿tú lo preparas sola? Sí. ¿O lo haces en tu casa? No, o yo sola lo hago, es re fácil agarrar y no sé, una manzana, espinaca, y suena súper raro, acelga, se le puede echar de todo, limón, y quedan súper ricos. Yo también me hago unos batidos. Que depende, le puede echar betarraga. ¿Y eso te lo tomáis en ayuna? Zanahoria. Ah, uno al día. Uno al día en ayuna, es lo primero que tomáis. Sí. Y eso es lo que hace, de alguna manera, es mantenerte así.
guap. No, y es que adquirís muchas vitaminas y todas esas cosas que traen las verduras y las frutas. Oye, yo me despierto, mira, yo y me aparte despierto. Te manda al baño, y te manda al baño. Yo me despierto y lo primero que hago, con los ojos cerrados, te lo juro, voy a la cocina, prendo el hervidor y le pongo un chorrito de limón, dos cucharadas de vinagre manzana, le echo un poquitito de agua tibia y me lo chanto en ayuna. ¿Para qué? Sí. Eso te ayuda a depurar y es sí. como un alcalinizante, ¿cachai? Te alcaliniza el cuerpo. Como lo que nosotros usamos con salpate, el jugo de limón. Que tienen dificultades para ir al baño, es súper bueno hacer eso. No, a ver, repítelo, problema. Porfa. Chorrito de limón, ¿ya? Dos cucharadas de vinagre de manzana en ayuna y un poquito de agua tibia y eso para adentro. De ahí me voy a duchar ahora, después salgo, mi café ya me está esperando de cafetera, le echo cacao. Orgánico, en polvo, le echo una cucharada bien grande de aceite de coco y le echo una cosa que se llama Apitox. ¿Apitox? ¿Es Apitox, que tiene miel, propóleo, todas las propiedades de las abejas. Perfecto. Me lo chanto y después me hago un batido, así, power. Motivada. Que lleva... ¿A qué hora te levantáis? Perdón. Como las 12 del no día. No me estoy cenando para mi rutina. Por eso siempre ando apurada. Le echo acelga o espinaca, sí. Espirulina, manzana verde, le echo una cosa que se llama clorofila, ya, clorela. Buena clorofila, además sí, que te limpia el estómago, tenés que tener un baño al lado. Colágeno, ya. ¿Qué más le echo? Elastina. Y cuatro berries. Y cuatro berries. ¿Y almuerza? Porque con eso... No, con eso paso de largo. Pero ni Aldo Duque, o sea, no, es súper contundente tu mañana. Pero tampoco. ¿Sabes que no? Porque es líquido, entonces me lo chanto al tiro y quiebro. Pero la cata además... Y llevo corriendo acá al canal, eso sí. Sí, pero además tienes un secreto natural, en particular, que es la leche virginal. La leche virginal, que es un árbol, un arbusto, que se llama Benjuy. Que solamente crece en Sumatra. Y que este arbusto bota una lechecita, una cosa lechosa que es hiper hidratante. ¿Leche de cómo dijiste? Leche virginal, leche de Benjuy. ¿Y dónde venden eso? En la farmacia homeopática. No, en la farmacia... O naturales, digamos. Y tú le echas como tú quieres, te puedes maquillar con ella. Yo me lo he hecho como hidratante. En realidad, después de hacer deporte por el sol, me meto la tocha. Es como el mentolato, un sirve para todo. Incluso un serum. Hay un serum de esa leche, la Cata me convidó. Y yo le estoy diciendo, mira, yo no hago cosas así como esos detoxitos. De verdad las admiro porque yo me levanto con suerte gateando. Anilla, algo así, pero lo que sí esto que le copié a la Fran García Huidobro, que la escuché una vez que decía, a mí se me hacen muchas bolsas acá abajo los ojos. Yeah. Sobre todo cuando uno está cansado. ¿Qué te dio ahí el dato del la crema? Una crema, bueno, sí. Además de Botox, no. Lo más barato que el Botox y para no inyectarse es la crema para las hemorroides. Sí. Me da mucha vergüenza ir a comprarla a la farmacia, ¿sí? No porque te desinflama. Entonces voy a la farmacia y digo, ¿tiene crema para hemorroides? Y siento que al tiro me miran, te dicen, acabo de la crema de hemorroides. Pero claro, la de la crema para la tele. Chuteándole el pino. Olvídate lo que sirve cuando uno tiene los ojos muy hinchados porque te deshincha estas bolsas. Oye, qué bueno. En la noche y también de repente. Pero cuando ¿cómo que arde hincha, eso? ¿No? No, para nada, porque además hay unas súper naturales. Entonces te echas acá y lo otro que hago, que yo tengo el pelo muy seco, muy teñido, es echarme aceite de oliva. Y de la cocina. Pero espérame, ¿cómo lo haces? Lo hago generalmente los fines de semana cuando hago el aseo. Ya, te poní el aceite de oliva y lo dejáis durante un rato. Cuando estoy como Marta a las 8. Mientras pasáis el chancho, ponte tú. ¿Sabes? Eso, pero por el momento. No, cuando está limpiando el quincho. Mira, yo, ¿sabéis qué? Yo también las admiro bastante. Porque yo soy bien floja, o sea, yo levantarme en la mañana y ponerme echar espirulina, no sé qué. A la ducha entonces, la con. Entonces yo me como la marraqueta con jamón y queso, salgo feliz. Pasadito. Y a la ducha y mi café. Lo voy haciendo. Pero sí lo que hago. ¿Tú te demoráis mucho en la ducha? Claro. Para mí, no, es que mi secreto tiene que ver con la ducha. A ver. Pero no es lo que ustedes están pensando. Ya la sabemos, maestra. No, es eso. Eres ídola. Es algo que hago solo. Cuando juega el Transantiago. No, es algo que hago solo en la ducha. ¿Haces solo esto en la ducha? Sí, lo hago solo en la ahí se te salió el hombro. Modo imaginación ahora. No, ya, de verdad. No, mira, uno siempre se ducha con agua caliente, por lo general. Sí. Pero yo, cuando ya me terminé de duchar, es para valientes. De verdad que es para valientes. Sí, lo que yo hago es, yo apago, pero en un 100% el agua caliente. Y te sale el agua congelada. Sí. Y está ahí un minuto, porque finalmente lo que hace es contraer todos los músculos. Entonces te aprieta. Es como bañarte, nosotros no vivimos en el mar, pero es como todos los días bañarte en el mar, claro. Lo que hace es que te aprieta. No solamente el agua salada, sino que el agua fría. Entonces, yo, el último
chorro es de agua congelada. Entonces es como... ¿Te puede dar un impacto? Oye, es como un shock así, pero así... Y te cuesta respirar, pero salí y después inmediatamente la temperatura de tu cuerpo se nivela. Entonces ya ahí te se cae. Pero entonces, ojo. No solamente te sientes bien, como que te despertaste, sino que tu cuerpo lo sientes apretado. Mira, ahora, ojo, tú lo haces, tú dices para apretarse, pero fíjate que el gran beneficio que yo también lo hago, yo me ducho obviamente con agua caliente. ¿Por qué no están los resultados, maestro? No, es que por eso, no es para apretar. Los verdaderos beneficios de eso tienen que ver con un sistema de circulación, sí, fíjate. Sí, sí. De hecho, si uno se ducha del cuello hacia abajo, incluso si uno parte de la cintura hacia abajo, mejora una gran cantidad. De hecho, es difícilmente te enfermas porque ayuda a regular tu temperatura. Y por supuesto, y lo mismo que hace la Connie, el imperdible en ayuno cada mañana, ¡pum! Al lado. Agua, limón exprimido y ahora le echo aceite de coco además. Ah, le agregaste total, absolutamente. Oye, es maravilloso. Una pregunta, ¿un minuto entero bajo la ducha? Yo estoy acostumbrado a... Escuchemos, Connie. Cuando me lavo el pelo, sí, con pelo y todo. Además que tiene que ver con el brillo, porque el agua caliente... Igual que la ropa, en la lavadora. Y si no, de aquí para abajo nomás. Pues. Eso me lo enseñó la Cecilia, la verdad. Porque ella cuando chica valiente se tiraba a la ducha de agua fría, que de malo. Y lo más malo, ducharse con agua hirviendo. Sí. Pésimo. Sí, es malo. Es lo más, es súper malo para la circulación. Es malo y es caro. ¿Y de partida te quema? De hecho, hoy día lo hice, me tuve que bañar con agua porque no me prendió el cáliz. Ah, de veras. El piloto le está fallando ahí el día. Se te apagó el piloto. El piloto le está fallando. Alexandra, es que yo siempre lo he hecho desde chica. Siempre lo he hecho que el último chorro de agua no tengo los mismos efectos que la Connie, pero bueno, se intenta también. Día, soy como no el maestro. Alexandra, usted que está con los abdominales. Ingobernable. Pregúntale cuántos abdominales hace. Que no hay... ¿Cuál es su secreto de naturaleza más allá de la cantidad de ejercicios que hace? Varios, pero sí, todo natural. También tomo en la mañana cuando despierto el jugo de limón. Toma. Y una, tibio. Mucha agua, tomo hartas vitaminas, por ejemplo, en vez de hacer la espirulina, tomo espirulina, colágeno, vitamina C y ácido hialurónico también, que es bueno para la circulación, para todo. Después la ducha agua fría también lo hago, al final porque queda más brillante, todo el cuerpo se contrae, ejercicio y ponte tú, no como nada de carbohidrato. Nada, nada. No, muy poca. Ni una papita. No, su arrocito de repente. Pero una hago su pastita, una muy a lo lejos, muy a lo lejos, pero he comprobado y me ha ayudado cualquier cantidad. Mira, hago pan de linaza, que además te ayuda a ir al baño, como pan de molde. Y además de eso, cuando tú no comes carbohidratos, aunque parezca insólito, no, nunca más estuve hinchada. Me siento con más energía. ¿Cómo fue tu declaración de amor? Hoy abrimos Lola Chile para que el amor fluya y para que recuerdes ese instante en el que decidiste declararle tu amor a esa persona tan especial. ¿Cuál ha sido la declaración más emocionante que te han dado a ti? Yo creo que hoy día la Renata... ¿Querís pololear conmigo? Mentira. Nunca me ha hecho algo tan romántico. La Renata hoy día nos puede sorprender porque ella tiene historias de Tucci, de la casa sin ley. Pero respecto al amor, quizás no hemos profundizado tanto, Renata. ¿Cómo te declaraste? No mucho. No, sí. No mucho. Pero sí, lógico. Yo una vez, fíjate que, bueno, lo que más me ha tocado cuando me pidieron matrimonio, que fue súper bonito, pero a mí me dio mucha vergüenza porque yo no soy buena para la sorpresa. A mí no me gusta, nunca me vayan a hacer una sorpresa porque me cargan. O sea, que preparen algo y que me sorprendan y que no. Es que a mí me gusta tener todo controlado. Entonces, las alpaca, devuélvete. Y algunas veces me he sorprendido y lo he odiado porque me descompone, como que me saca de mi lugar. Como el verde. No te gusta perder el control. No me gusta perder el control, entonces no sé cómo reaccionar. Un día me hizo una fiesta sorpresa, me mintió tanto, yo tenía que ir al teatro, te juro, es para mi cumpleaños. Entonces me dijo, yo tenía función en el Mori. Rena, cuando termine la función, vente rajada, deja preparado un bolso porque nos vamos a ir a un lugar. ¿Pero dónde? No pregunte, solo prepara un bolso. ¿Pero qué le echo al bolso? Echa un par de mudas y una cosa sexy para ponerte para dormir. ¿Y vaselina? Ay, no. Como tú dijiste. No, de veras. ¿Se puede estar ahora? Y entonces, yo llegué al teatro y les cuento a mi amigo, ¡ay, chiquillo, no sabes
no estoy de cumpleaños. Y el que me va a sorprender y todos mis compañeros. Ay, la Carmen dice, ay, quizás que te tiene el güey. Y todo apostando que era, ¿cachai? Pa, todos haciendo apuestas. Te va a llevar para acá, te va a llevar para allá, el cajón del Maipo, no sé. Todo apostado. Termino la función, me voy a rajar. Llego a la casa a buscar mi bolso y abro la puerta. Era una fiesta sorpresa, que estaban incluso mis compañeros del teatro. Yo no sé cómo ellos llegaron antes que yo. Los quería matar. Obvio. Te juro que vi a toda esa gente. Fue como, me acuerdo, un flash, así, de ver gente. Y me desmayé. Te juro, colapsé. Un impresionó. Rena. ¿Estáis bien? No, pero es que fue tanto la impresión, como que me subió la presión, me puse muy nerviosa. Bueno, pero ya, ese no era mi declaración de amor. Una vez, a mí me gustaba cuando yo trabajaba en el matinal del Bienvenido, el Buenos Días a Todos, me gustaba Cristian Briceño. No te creo. Pero te gustaba de verdad. Me gustaba. Sí, me gustaba Briceño. Guapo, Briceño. Me gustaba, más bueno, que pero quiero saber qué grado de gustamiento. Me gustaba, quería ir ahí. No, servirme, no, pololear con él. Cualquier cosa. La primero servirte, después pololear. Sí, me gustaba. Y éramos bien con pinche, conversábamos harto, nos tiramos la talla y yo interpreté como que había onda entre los dos. Entonces, un día el matrimonio del Chavito, ponte tú. No, otro matrimonio de alguien mío que él no conocía. Entonces, yo le digo, Cristian, yo soy muy nervioso. Ay, qué le muero. Digo, Cristian, el sábado tengo un matrimonio. Más encima. ¿Te gustaría ir conmigo? Oh, me da vergüenza. La reina le dijo, vamos, plancha. Y me dijo, ¿cuál es Cristian? Ah, y no tenía nadie más que no tengo eso. No te puedo creer. No, yo le digo, sí, o sea, que como invitar a matrimonio es una declaración. Sí, por eso. Sí, pero buena onda. Yo dije, esta es la mía. Pero nadie dice y no tenía nadie más que invitar. Le dije, no, de tener, sí tengo, pero como nos caemos bien, yo lo paso bien contigo. Mira, si de aquí al viernes no te conseguí. Qué malao. Yo me apaño. Qué poco malao. No, malao. No entendí porque él estaba pinchando con una niña. Bueno, pero entonces, claro, conmigo un matrimonio. Entonces, igual para el diablo. Lo que dijo directamente. Lo que pasa es que la Renata malinterpretó porque la buena no onda de él. Me quiso hacer sentir mal, yo creo. Claro. No, ya, pero se siente peor. ¿Ah? Y tú dices, yo creo que eso ocupado. Es peor. A lo mejor si tú hubieras dicho, estoy ocupado. Es que estoy, sé que estoy saliendo con una chiquilla. Sí, no te juro que yo no, pues si me lo dijo. Pero me dijo, si no te conseguí nadie, pero me la juego y voy igual. Pero Renata, yo creo que ahí leíste mal el mensaje. Sí. Que había una onda y una onda de amistad. Y de repente uno se equivoca y uno lee los mensajes. Erróneamente, yo le contaba, yo a la única persona que me declaré le escribí una carta. Puño y letra. Y estaba. ¿En esquela? No, en esquela, en papel de hojarroneo. Edad, 18. Perfecto. Ay, grande. Amor, así, puro amor. Sí, pues, y ya como que pinchábamos, pero como que yo ya quería que me dijera que pololear, porque quería formalizar la cosa. Le escribo la carta, estábamos en la plaza, en las plazas de noche, usted sabe, yo tenía. Y estábamos en la plaza, Sí, pues. ¿Le pasó tú la carta? Y le paso la carta. Cáchala. Tonta. Y ya llega, la abre, la lee y me dice, ¿quién me la mandó? Ah, no, me dice, qué linda, pero no. ¡Oh! Pero no, qué linda, pero no. La hizo corta, por lo menos. Bueno, hoy día mirándolo a distancia me sorprendió porque a la semana siguiente conocí a mi marido, fue fabuloso. Claro, pero en ese minuto fue como. No te ríes. Me la había jugado, le había escrito una carta. ¿Pero qué decía la carta? Hoy día. No, eso. Va bien, no va bien. ¿Por qué es el tema? ¿Cómo fue esa declaración? No, fue como que ya llevamos un tiempo saliendo, buena onda. Tú me gustas. Claro, como que ya me gustaría conocer a tu. Quizás fue un poco presión. Me gustaría conocer a tu familia. Lo asustaste. Yo creo que debería haber arrancado para que él te pidiera por el lío. Al revés. Esa es la técnica. Yo creo que uno tiene que ser como más jugada, pero como con creatividad. Yo me acuerdo cuando yo me puse, cuando yo estaba saliendo con mi marido, ¿sabéis lo que yo hice? No estábamos pololeando, estábamos saliendo todavía, y yo compré una postal, ¿ya? Yo compré una postal que salía a París, ¿ya? De París. Y yo solo escribí atrás, ¿vamos juntos? ¿Vamos juntos? Y se la mandé por correo. Te la mandé. Sí, por eso yo encuentro como que, como sé, obvio que tenía que pagar él, pues yo no tenía ni uno. Entonces, vamos juntos, tú pagáis. Claro, oye, invito, pero tú pagáis. Hasta el día de hoy no vamos, a París juntos. Pero en el fondo, a lo que yo voy, como que yo no soy tan buena como para decir, bueno, sí, es que tú me gustas. Claro. Creo como que, como con cosas así como más.
como con detalles chiquititos, y por eso yo se la mandé por correo y él quedó para atrás porque no se lo esperaba. Claro. Llegó a su casa, ya casi, o sea, hace 10, 15 años que ya no llegan cartas por correo. Entonces, como que dice Andrés Erlandsen, la abre, una postal de París, la vuelta, vamos juntos, hasta el día de hoy la tiene en su velador. Y siempre se acuerda, de repente se está sacando cualquier cosa. Y claro, todavía sigo operando el 10 años. Pero como así, como ese tipo de jugar, yo creo que son más. Si uno está en la zona ahí del pinchoteo y uno quiere formalizar un poco más, Alexandra, es bueno ser directa y tener los resultados que yo tuve, o con cierta creatividad, el jugueteo. Porque el hombre como que se asusta. Sí, pero es que es súper arriesgado jugar. Imagínate que tú hagas un jugueteo y pensando como se equivocó la Renata o te equivocaste y te da todas las bailas. Y no resulte. O sea, yo prefiero ser mucho más directa, a no ser que tú estés muy segura que hay algo. Sobre todo en estos tiempos que hoy día andan mucho tiempo. No es como antes, la época más nuestra, que se formalizaba. Claro. Y yo siento que igual todavía es un tema para la mujer. O sea, yo creo que es un tema para el hombre y para la mujer sentirse rechazado. Porque imagínate tu ego. Sí. O una persona, ponte tú, que una persona que el amor es más fuerte y que en el fondo se la juega y es rechazada o es rechazado, es terrible. Yo no encuentro que sea terrible. Para ti es que no, pero para una persona que es más insegura, obviamente que sí. O sea, imagínate. Mira, a las mujeres les pasa mucho, y te pongo este ejemplo, y lo he visto en clínica y no es de libro, que de repente son medias tímidas y quieren seducir al marido. Y se compra, me llegué a traficar. Pero espera, ¿cómo será? Es que muy bueno, no pido más agua, toma agua, porque hay muchas historias en este panel. Renata se acordó de hartas. Camila, ¿cómo se le declaró tatón? Todo esto. Historias, porque las vamos a leer. Aquellas declaraciones que fueron exitosas y las que fueron un fracaso, hoy día lo transparentamos en la Chile. Pausa y volvemos de inmediato. Tu historia, ¿te declaraste alguna vez y fue exitosa, o todo lo contrario, te equivocaste como la Renata invitó a Cristian Briceño? Cristian Briceño le dijo, sí, amiga, tranquila mamá, ¿ah? Sí. Cuéntanos tu historia. Alexandra, usted nos estaba diciendo que era mejor, porque de repente los hombres son como, se intimidan cuando uno va de frente y le dice, oye, ¿en qué estamos? Sí, se intimida, pero hoy día las mujeres están tan emancipadas que las mujeres muchas veces piden pololeo. Yo, ¿sí? ¿Usted le pidió tatón? No, pues. Otra persona. Hay que escribir la ley. Bueno, voy a contar esto, que muchas mujeres que son tímidas, hablando de lo que es la relación de pareja y todo, y de repente quieren sorprender al marido en la parte más íntima. ¿Ya? Entonces se compran ropa sexy y todo, y cuando están con el marido le dicen, ¿y de qué te disfrazaste? ¿De qué te crees? Para eso yo puedo ir a buscar bailarina, etcétera. Los hombres como que no son. No, los hombres son medios de suicidio. Siempre tienen fantasía que la mujer sea más osada, pero cuando la mujer es osada, lo inhibe. ¿En serio? Y en el fondo el hombre, en vez de ser empático, que es todo un esfuerzo para esa mujer que preparó todo un tema, imagínate lo que le dicen y te miran. ¿Puedes salir disfrazada del baño? Oye, el marido es como Yo creo que eso es como de otra generación, de otro hombre. ¿Eh? Yo creo que hoy día la comunicación en la pareja es mucho más fluida, el hombre se comunica mejor, la mujer también, pero de eso debe pasar, me imagino, en una conmovisión mucho más machista del mundo. Pero Eduardo, en tu caso, ¿te declaraste o se declararon? Oh, qué buena pregunta, Julio. ¿Sabes qué? Estaba pensando y no recuerdo un momento exacto en el cual yo me haya declarado. Claro, ese no es necesario, pero las cosas se dan. Lo que sí recuerdo, yo le he contado la historia con la Pam, al menos, que yo fui súper desgraciado. Salimos mucho tiempo, nunca le pedía pololeo, nunca como que daba el paso del pololeo. Si ella no te decía. No iba a su casa, ella me invitaba a su casa. No, pero ella no te decía, porque yo muchas veces obligué a que me pidieran pololeo. Ya, no, como pololeo. No, no lo digo nunca. Así que era palo, ya, pues pololeamos. Y si me decían que no, chao, y algunas veces me resistí. No, me presionó nunca. Yo no. O sea, de hecho, me acuerdo que me invitó una vez a su casa y yo le dije, no voy a tu casa hasta que esto sea serio. Sea una relación seria y vayamos en verdad, porque si no, para andar conociendo gente, uno ya no está. Además que creas falsas expectativas, que es súper desleal de parte de las personas, sí, que como razón. Que así el mono de estar enamorado, sí. Esa cuestión de que salís con una persona y a la semana, te amo, eres el amor de mi vida, mentira. ¿Por qué no tuviste tanto rato sin pedirle por qué? Yo no estaba seguro. ¿Qué tenía que hacer? Yo venía saliendo de una... Pero otro día hacemos terapia. Entonces, pasó mucho tiempo hasta que yo le pedí por Leo. Y el día que yo le pedí por Leo, quizás fue ese día el que yo me pude, entre comillas, declarado. Yo me acuerdo que fuimos al Cerro San Cristóbal con mi partner, con el negro, en Manuel Montt. ¿Con mi negro? No, pero igual de donde que el tuyo. Y resulta que... No, de buena onda. Y llegamos ahí, estuvimos en el departamento toda la tarde, lo pasamos súper bien. Y yo le digo, ¿sabéis qué más? Se acabó esta tontera.
tú eres la persona para pa mí, yo soy la persona para ti, vamos a estar juntos siempre. Oh, coloremos. Qué lindo. Me feliz, me dijo, llevo meses esperando esta pregunta. Oh. Obvio que sí. Y yo le digo, no, pero no estoy esperando pololeo. Nosotros vamos a estar juntos para siempre. ¿Cómo que le pediste matrimonio y te saltaste el pololeo? ¿Cómo te que saltaste de una? Le dije, pololeamos. Y me dijo, qué rico, no sé qué. Y le dije, ojo, no te estoy pidiendo pololeo así nomás. Nosotros vamos a estar juntos para siempre. O sea, tú ella sabías que era la mujer de tu vida. Yo en ese momento sentía que ella era para siempre. Y de hecho, me acuerdo que esa noche celebramos. No queremos saber detalles. Celebramos, ¿no? Con amigos, porque voy a la cocina, me encuentro con el negro y le digo, bueno, estoy pololeando con la Pame y yo con esta mina me caso. Qué lindo. Y dos años, tres años después le pedí matrimonio. Qué bonito. Oye, pero perdón que te interrumpa, pero es que me emociona la historia de Eduardo, como que cada día que lo conozco más me gusta este cabro. No. Oye, va a invitar un matrimonio. Ahora lo encuentro más rico. Pauli, pero es peligroso lo que hacías tú de decir, ya, bueno, o pololeamos o esta cuestión sacada, porque a mí me pasó muchas veces. Sí, varias veces. Me gustaba mi andante, ¿cierto? El amigo con ventaja. Oye, quiero volver con él, quiero volver. Y yo le decía, ¿sabes tú que no para ninguna parte? O sea, por lo leamos o... ¿Qué es esto? O hasta aquí nomás. Bueno, hasta aquí nomás. No, ya, sigamos entonces. Claro, porque es el bote, a ti te encanta, ¿eh? Tipo, tú querés seguir con él. A mí también, eso me pasó varias veces, que uno como que lo trataba de poner contra la espalda y la pared, y cachaba y que no salía ahí muy bien jugando. Pero es que uno ponía sin ninguna expectativa. Te andaba y un Michael Jackson, así como retrocediendo. Bueno, pero igual, así igual como que... Yo ponía contra la espalda y la pared el que no te gustaba tanto. No, al que te gustaba. Lo obligaba. Bueno, a la semana termináis, pero al que te gustaba tanto, uno se cuidaba y hacía todo eso. Estrategia externa, latera, de no lo voy a pescar tanto. Yo creo que gracias a Dios en mi época, en esa época de pesca, no existía el celular, porque si no hubiese sido terrible, hubiese estado todo el día en WhatsApp viendo esta línea, no me habla. O sea, encuentro terrible lo que no lo lean hoy día. Mira, tenemos Twitter, cuéntanos tu historia y ya viene la historia de... Se le declararon, por ejemplo, a Tatón, lo vamos a saber, pero Ani Contreras nos dice... Mi compañera de vida aún no me pide ni pololeo, jajaja, y tenemos un bebé de casi un año, solo vivimos la vida juntos. Pero ya sabes que es su compañera de vida, mira la Carla. Carla nos dice, la única vez que me declaré, él me abrazó y me dijo, me gusta ser tu amigo y nada más. Lloré ahí mismo. Lloró a los brazos de... Manso fail. Es que uno se arriesga, ¿qué dice Alejandra? Alejandra Bell dice, nosotros tenemos 18 años de diferencia, nos conocimos en una... alerta de tsunami. Nunca nos declaramos. Son años juntos y un bebé. Mira, con la alerta tsunami sacó hasta guagua esta chiquilla. Lo que el tsunami junta, que el hombre no lo separe. Listo. Recabarren. ¿Cómo se declaró Tatón? No, Tatón no. Tengo una historia que... No, pero... Está como yo pedir pololeo, ¿cachai? La cosa es que compré un chocolate e imprimí, ¿quieres pololear conmigo? Le voy, abro el chocolate, meto el papelito y la idea es que era dárselo, bueno, se lo di y tenía que pasar unos días, no sé, le dije, oye, ¿cómo meter el chocolate? Toma un regalo. Claro, cuando él se encontrara con eso. Y me avisaba y no sé. Se lo regaló a otra. Y era como la galleta de la fortuna. Días, pasaron meses, pasaron y mucho tiempo y nunca abrió el chocolate. Oh. Se lo regaló a otra persona. Abrió el chocolate y ahí decía que yo me estaba declarando, que se quería pololear conmigo. Y bueno, ¿nunca lo vio? Siempre he tenido cómplice, ahí me ayudaron a hacer eso. Ya, no resultó. Después lo que hice, armé una cena romántica en la playa, en la Avenida del Mar, en Serena, y ahí estaban mis cómplices, todos mis hermanos. Y ellos pusieron globos con helio, una mantita, velitas, fue en la noche, súper producido. Po. Yo le dije a mi pololo, o sea, a mi andante. Vamos a dar una vuelta a la playa y nos bajamos del auto, caminemos por aquí. Y con la luz de la luna, todo, y vamos caminando. Y yo le dije, mira, vamos para allá. Íbamos llegando al lugar y se cortó la luz en toda la Serena. No, pero bacán, fue súper romántico. Más romántico. Se cortó la luz en toda la Avenida del Mar. Hay que hacerle caso a las señales maestras. En forma de corazón. Perdón, ¿qué edad tenías? Que no, ahora grande, a los 21. Ah, pero todo con pololo, así como, Cami, ¿verdad hiciste todo esto? Él pensó que yo le había pedido al alcalde que... Sí. Te lo juro. Una producción de Camila Recabarren. Hermoso, cuando se cortó la luz fue lo mejor. Y mi hermano atrás así, que hizo la Cami. Se quedó detrás de un auto. Está el Super Bowl y la declaración de la Cami. Pero él vuelve. Pero dile, pero ¿cómo? Sí, le dije... ¿Qué le dijiste? No, le dije, le seguí el juego, porque me dijo, ¿y tú hiciste todo esto? Sí. Por supuesto. Se cortó la luz. Que no. Y ahí le dije, bueno, todo esto es para pedirte pololeo. ¿Quieres pololear conmigo? Dijo que sí. Y sí, pero le corrían las lágrimas. Pues,
Oye, y, pero espérame, ¿por qué no quieres contar cuando se te declaró tatón? No, no me acuerdo. Ya. Fue mucho años. Sacó la placa. Ay, placa. Sí, no. Esta fue no. Rolly Rock. Te dedico a Lovely You. Ya, güey. Te dedico a Lovely You. Ya. Ya. 10:39. La Cata Pulido, que es ruda, que es rock and rollera y que es apasionada. ¿Quién se declara? Se declaró en tu última relación con el vikingo. Con Ragnar. Él me pidió por, no, él me pidió por el Leo. Él me pidió por el Leo. Pero cuando yo me declaré una vez, porque yo me declaré, no esperaba nada a cambio. Yo sé que era tanto lo que yo estaba así, loca por este hombre, que dije, es que me da lo mismo, que me pesco, pero no puedo seguir con esto, ¿cachai? Mira. Sí, y él estaba con otra persona y yo también. Y nosotros éramos amigos con ventaja, y yo ya habíamos dejado de ser amigos con ventaja y cada uno siguió su vida, pero seguimos como constantemente enganchados. Entonces yo lo llamo por teléfono, fue por teléfono, qué pena. Lo llamo por teléfono. Le digo, y él estaba con la polola al lado. No. Ay, buena, buena. Estaba la polola está buena, al lado. Está buena. Ah, pero jugaba cariño. Estaba la polola al lado. Estaba la polola al lado. Estaba, y estaban veraneando, ¿cachai? Teléfono sonando, Cata Pulido. No, Cata Pulido llamando. No, me tenía como. ¿Cómo como te tenías? Quintrala. ¿Cómo tenías? Como Belén. 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 Campanas de Belén, ¿ah? Hermana de Belén. Este sería mi cuñado, ¿no? No, otra persona. Oye, y llego, y ya, pues entonces lo llamo, y el gallo contesta, y la polola así como, ¿y por qué te llamas a Belén? Y yo la escuchaba, le dije, ¿sabéis qué? Me da lo mismo, pero yo ya no puedo más, yo me voy a alejar de esta persona, quiero estar contigo, ya estoy completamente enamorada de ti. Y vente el otro, para acá. Y el otro se reía así como, como nervioso, porque escuchaba a la otra gritándole, y yo me da lo mismo, dile que se calle, dile que dile se calle. Dile que se calle. Me da lo mismo. Le dijiste, dile que es la rival más de... Exacto. ¿Sabéis qué? Finalmente le dije, y me da lo mismo si la prefieres a ella, pero esto es lo que me pasa. ¡Qué empoderada! Tómalo, acéptalo, o déjame, me da lo mismo, porque sabes que no puedo más. ¿Qué te dijo? Nada, pues, lo leamos mucho tiempo. Estuvimos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? 10 años, 11 años juntos. ¿Cuánto tiempo pasó para que terminara con la polola y fuera? Nada, pues, al tiro. Al tiro. Sí, fue un poco terrible. Porque además yo le puse el ultimátum, le dije, o ella o yo. ¡Chama, encima el siguiente! Pero Cata, yo creo que uno hace eso también con cuando sabe, aunque el otro esté con otra persona, sabe que uno tiene las de ganar. Sí, claro. El ultimátum cuando dice o ella o yo, pues, porque que el ataque te digan ella. Ella. Sí, gracias. Sí. Gracias. Sí. Ahora, okay. El que está calladito tomándote, sí, dejando pasar. Viola, Germán. Sí, con su chalequito. ¿Me gusta? Sí, me encanta. Te veis. Sí, que a mí me da pena. ¿Por qué? Porque tuve una desilusión. ¿Una qué? Una desilusión. Bien, Germán, bien, a todo no ha pasado. Yo tenía como 20 años. ¿Ya? Y me acuerdo que me gustaba una niña. La invité a... ¿Pero saliendo con beso o solo saliendo? No, sin beso. Ah, y sin fuimos beso. Al cine. Y era, yo escogí esa oportunidad para declarar. Por si llora. Y, espera, por si llora. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Yo no tiene experiencia. Le dije, voy a comprar flores, rosa. ¿Ya? Entonces ya, dije, ¿dónde compro rosa? En la esquina, capaz que no esté el tipo, capaz que estén podridas, que estén quemadas, en fin. Y fui a un supermercado, a una florería y compré, creo que eran tres rosas. Ilusionado en el auto. Fuimos al cine, era invierno, hacía frío, había llovido antes, en fin. ¿Te acuerdas de la película? Sí. ¿Cuál ahí, era? Yo creo que ahí partimos mal. Titanic. Era Trek. Lo bonito. Oye, pero es romántico. El hombre. Pero espérame. Shrek 1, Shrek 2, creo que era 2, parece que era 2. ¿Quién era el burro? Porque la 1 es Camila. Oye, terminé siendo el burro. Pero mejor la 2 con el gato con botas, así que está buena. No, ella era la princesa Fiona y yo era el hombre. Y era Shrek. Ya, es que la primera la película, después conversamos, la fui a dejar a su casa. Pero espérate, la película no le tomaste la mano, nada, porque esa es la instancia que uno esperaba. Ahí, claro, no, así como que uno quiere ser mi Fiona. A ver si cómo va la noche, si va a terminar bien o mal. Hasta ahí va bien. Perdón interrupción, pero en el cine, yendo cabro chico tirando cabrita. No, porque fue la noche. No, porque fue en la noche, fuimos al horario de otras noches. Claro, con subtítulos. Sí, era un viernes, un sábado a las 11 de la noche. Eres el que te llevan copetitos. No, es que además esa película la vio como 1.5 millones de personas, o sea, de las más vistas. No sabía que ir a ver. Entonces, después nos fuimos conversando en el auto, la fui a dejar en el Toyota Tercel de mi mamá que tenía en ese auto. Nos estacionamos afuera en la casa. ¡Oh, la estacionamos! ¡Oh, era típica! Y ahí el nervio, ¿apagaste el motor? ¿Sí? ¿Apagaste el motor? Es que ahí o te resulta, o termináis con beso, o se baja rápido, o se baja rápido. ¿Nunca se habían besado? No. ¿O se baja rápido o apagáis el motor? Solo un paréntesis, pero cuando uno cachaba, cuando le iban a dejar, si apagaba el motor, iba a saltar la liebre. Pero si no apagaba el motor, empezaba a decir, ¡oh, algo hice mal! Y uno se bajaba. Y los hombres esperamos que ustedes decían, o se bajan, o se bajan, o se
sacan el cinturón y se giran un poquito. Claro, y ahí uno apaga el motor. Claro, exacto. Oye, como claro. Maestro. Y pucha que molesta la palanca. La, sí, no, el freno mano al medio. El freno mano al medio. Es un peligro. Hay que enganchar. Oye, no, que deberían estar juntos los asientos. Un chaleco y pasaba piola. Un chaleco, una pata. Sí, porque hay algo para que no. Vamos a jugar. Peligro. Ya, volvamos a entonces estábamos conversando. Las manos transpirando, así como el nerviosismo. ¿Las rosas dónde estaban? Estaban atrás. No la había visto. No, estaban atrás, en el como detrás del copiloto. Abajo, claro. Yo decía así la eso. Ay, claro, sonaba como esta canción en la radio. Sí. Y ahí conversando, hoy ya nos conocemos, hemos salido. Y yo quería decirle que me gustaba y que... ¿Qué dice mi Fiona? Yo quería terminar con un beso. Entonces saco las flores y te traje este regalo. Y me las toma, las mira y me dice que la piense, me dice, pucha, yo creo que no es el momento, somos muy jóvenes, teníamos como 20 años. No, me dice. No es la música, por ahora la batería. No, pero no lo descarto más adelante. ¡Oh! Pero que eso es peor. Ya, chuta, yo ya entendí. Ya, no, y la rosa sigo. No, espérate, lo peor vino después. Que yo, lo único, yo quería que ella se bajara con las flores. De alguna manera, ¿cómo voy a ir de vuelta con las flores? Y no quiso bajarse con las flores. ¡Te la rechazó! Dijo, no, es que no quiero bajarme, que me vean mañana en la mañana, que tengo que explicarle a mi papá que quién me regaló flores. No te aceptó las rosas. No me aceptó las rosas. Por suerte. ¿Y guardaste la rosa al menos para ir a devolver? Maestro, yo me fui de vuelta. Se salvó, maestro. De vuelta a la casa de mi mamá, a dejar el auto. Llorando, mamá, feliz día. Escuchando la FM2. Escuchando la FM2. Sí, la llorando. Suena esta canción, a ver, dame rato. Y le entregué el auto inundado de lágrimas a mi mamá. No, extreme. Sonaba extreme. Y desde ¿cómo estaba ahí enamorado? Sí, desde ese momento que yo no regalo flores. No, mentira. Mao. Una situación con más. Espérate, esa mujer hoy... Era terrible. Esa mujer hoy es mi señora. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo le he regalado flores? ¿Tu señora? Esa mujer espectacular. Espérate, no, flores y lo voy a regalar. Oye, espera, para. La Connie y la Cami, que la que te salvaste. ¿Cómo que te salvaste, la señora? Esa mujer es terrible. Pausa ahí. Necesito que esto se entienda. Porque Germán Sisler vivió con la mujer de su vida, la mayor desilusión amorosa de su vida. Se declaró, compró rosa y todo, se la rechazaron. La segunda parte. ¿En qué momento, Germán, esto pasa de ir de la casa de ella a tu casa llorando en lágrimas, escuchando FM2? O podría haber escuchado a Abuel, pero bueno. More than words. Y pasa a un feliz pololeo y un lindo matrimonio. 4 o 5 años después, no. Lo que ella me dijo era cierto. Que no era el momento, que teníamos que vivir la vida, que cada uno hiciera su locura, en fin. Mira. Y 4 o 5 años después, se lo había contado hace una semana, ahí nos fuimos de vacaciones. A Punta Choro. Y ahí nos dimos el primer beso. Pero de alguna manera, como que lo que me dijo tenía sentido, porque... Nos quedaba mucho por vivir, o sea, claro. De tener otras pololas. Pero siguieron amigos. Y entonces, no, seguimos amigos, pero nos veíamos una vez, dos veces al año. ¿Aprovechaste bien ese periodo que ella te dio? Mucho. Muy bien, Germán. Eso es lo importante. Nunca le voy a regalar flores. Pero espérate, si tenía sentido, ¿por qué no le puedes regalar flores si lo entendiste? ¿Eso rencoroso? ¿Ese rencoroso? Es un castigo pequeño. Eso, pero no. Tengo que superarlo. Está felizmente casado, no lo vale. Regalo chocolate, no sé. El otro día mandaste al chat una foto con una flor y dijiste... Que así había que llegar a la casa para que te perdonara. Ah, verdad. Es que era para la otra casa. Era para la otra casa que tiene. Era para Cabalín.